tengo de empezar los directos con el micrófono en otra habitación directamente. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes a los broquillos. ¿Qué pasa, broquillos? Hola, Benja, Benja Broco, ¿qué pasa, el broco ahí? El primer broco que ha comentado completamente esa temporada, la verdad. Hola, chicos, ¿qué tal? ¿Qué tal, qué tal? Estoy reventado, aviso, ¿eh? Estoy hoy reventado, chicos. Ya os voy a explicar por qué. Uf. ¿Por qué pone...? Ah, vale. Pues ya que no estaba en directo, chicos, digo, bueno. Pues nada, ya jugamos otro día. Carreras, o me voy. Que empiece ya las carreras. O me voy. Que empiece ya. Hola, Dani... No, Dani Red, no, Dani Blue me llamo, amigos. ¿Qué piñas ganáis algunos? ¿Qué piña tenéis dado algunos, de verdad? Uf, qué piña tenéis, hostia. Te juro que me voy como no haya carreras, Dani. Te juro que me voy. ¡Grandísimo, Juaco! Gracias por el Prime, Juaco. ¡Grande! Te lo agradece Paco aquí desde una antena, bro. Anda que no, ¿eh? Mira, mira cómo te lo agradece Paco. Desde una antena, ¿eh, Juaco? Ay, Juaco, Juaco. Qué cosas, ¿eh, Juaco? Llegas aquí un día, te suscribes a mi canal, qué cosas, ¿no? Y Paco te lo agradece desde una antena. Qué cosas, ¿eh, Juaco? Increíble. Oye, quiero subirme arriba de la antena. Ahí te he visto bien, Paco. Ay, la madre que me trajo. No hay mods, efectivamente, no hay mods, chicos. No sé dónde está, la verdad. No tengo ni idea, ¿eh? Están durmiendo. Oh, amigo. Oh, amigo, amigo. Carreras, o te juro, de verdad, ¿eh? De verdad, te lo juro por mi madre que o carreras o es que me voy, ¿eh? Lo siento, chicos, de verdad que lo siento por estos días sin tanta GTA. Uy, te puedes buguear un poco aquí, ¿eh? Lo siento mucho, chicos. ¿Has visto que te bugueas como un poco, tío? A lo mejor puedo conseguir un bug aquí, guapo, ¿eh? Hostia, me mato. Carreras, o te juro que me voy. Dani, ¿cómo has llegado aquí arriba? Porque hay un nuevo DLC de Spider-Man, bro. Ahora te lo enseño. En plan, ahora mismo te van a de... Pero puedes volar con tu personaje por GTA. ¿Cómo? Sí, los moderadores no sé exactamente dónde están, ¿eh? Los moderadores, no sé. Juan dijo que en 25 minutos... Sí, a las 6 jugamos, chicos. Ya sabéis que yo siempre presento aquí un poquito, hablo con vosotros y esas cositas. Y a las 6 jugamos. Hoy estoy reventado, chicos. Os comento, ¿vale? Axofer y Focus están jugando. ¿Ya están jugando o qué? Chicos, tengo que deciros que hoy estoy reventado. Plan... Hoy justamente es mi primer día con mi nuevo horario, ¿vale? Ayer me acosté a las 12 de la noche. ¿Cómo he logrado esto? Durmiendo poco el día anterior. Me acosté a las 12. Estaba tan acostumbrado a no dormir por la noche que me he despertado a las 4 y a las 4 me he despertado, ¿vale? Me acosté a las 12, a las 4 me despierto, ¡pum!, me desvelo. Pero claro, mi cuerpo estaba acostumbrado durante 2 meses a estar despierto a esa hora, tío. Me despierto a las 4, me vuelvo a quedar, consigo quedarme dormido hasta las 5 y media, me despierto a las 5 y media, me quedo despierto hasta las 7 de la mañana y a las 7 me he vuelto a quedar dormido hasta las 10 y media, tío. Después me he levantado a las 10 y media, me he ido a entrenar, he entrenado piernas y bíceps, chicos. Yo cuando entreno piernas, olvídate de mí durante todo el día. O sea, estoy reventado, tengo las piernas que no me las siento, tío. O sea, tengo las piernas ahora mismo que no me siento la picha, chicos. Fíjate, por no sentirme no me siento ni la picha, chicos. Y después he tenido la genialidad de irme a la piscina. Bueno, a la piscina, coño, no de irme, en plan, a la piscina que tengo en mi casa, joder. Pero claro, el simple hecho de estar en la piscina dándome el sol me cansa más todavía. Entonces me estoy bebiendo un café... Que yo creo que me tomé una raya de coca. Es menos energético que el café este. O sea, me estoy bebiendo un café, loco. Que esto está más cargado, de verdad. Una raya es menos sano que el café este, tío. Te lo juro, ¿eh? Una rayita de coca sale más, es más sano, tío. Te lo digo, no puede ser tan sano tanta cafeína.
Bruno Salazar, gracias por el Prime, amigo, grande. Danito Pro, gracias por los 5, por los 8 meses de Prime, amigo. MT Motomami, amigo, grande. Motomami, Motomami, Motomami. Oye, chicos, es verdad, o sea, chicos, ¿de qué vais? En plan, es que no sé de qué vais, tío. Todo el mundo aquí da, oh, Dani Sex, carreras, me voy, Motomami, Motomami. Hola, Dani, hola, hola. Chicos, no es por nada, pero creo que me tenéis que decir algo. En plan, no sé. Es que no sé qué confianzas son estas, de verdad. Creo que tenéis que decirme algo. No sé, vosotros sabréis. Vosotros sabréis, no sé, pensad, dale un poquito al coco. Eres hermoso, bebé. Aparte de eso, me tenéis que decir otra cosa. ¡Pablito! Gracias por el Prime, amigo. ¡Grande, Pablito! ¡Hostia! Mucha gente no lo sabe. Feliz día, dice uno. Feliz cumpleaños, pero chavales. Es que mira, Paco se suicida, loco. O sea, Paco llega un momento, tío, que dice, hermano, de verdad, me suicida. Grande, Luisito, las 5 de regalo, Luisito. Pero bueno, Luisito. Grande, bro, de verdad, te mando un beso, broco. De verdad, muchísimas gracias, Luisito. Grandísimo. Grande. Tony, gracias por el Prime también. Grandísimo, broque. Broque, atento. Broque, por toda la cara. Jaconi, P5 de regalo. Bueno, la metralleta, chicos. Grandísimo, Jaconi. Nada, Jaconi es increíble, de verdad lo digo. Lo de Jaconi no tiene ningún tipo de sentido, tío. O sea, está apoyando literalmente en todos los directos, tío. En todos los directos dona, creo que mínimo 5 suscripciones, tío. 5 o 10 suscripciones. Increíble, Jaconi, de verdad. Muchísimas gracias, bro, por el apoyo continuo en todos los directos, tío. Te mando un beso gigante, crack. ¡Nah, Luisito! ¡Nah! ¿Qué está pasando? Luisito regala otra 5 de regalo. Grandísimo Luisito, brother. Pero es que llega Jaconipi y regala 10 más. Esto es increíble, tío. Grandísimo Jaconipi, de verdad. Muchísimas gracias, bro. Y bueno, Luisito también, hermano. ¡No! Luisito regala otras 10. ¿Qué cojones está pasando, tío? ¿Qué cojones está pasando, Luisito? ¡Grande, Xavier, Luisito! Voy a beber café, chicos. Voy a beber... Nada, me voy a desmayar. Se han picado, ¿eh? Sí, sí. Guerra de bolsillo. ¡Nah! ¡Jaconipi regala 25! Nah, Juanelo, mil bits. Bueno, chicos, no sé. Podéis parar, ¿sabes? Pero yo qué sé. Chicos, ¿qué está pasando, tío? ¿Estáis locos o qué pasa, tío? O sea, empieza el directo. Se suscriben. Bueno, el amigo Dani Reptanga, poca broma que se ha suscrito con el Prime grande. Armando, gracias por el Prime también. Nah, ¡no! ¡Tito! Aparece un chaval llamado Tito que regala otras 10. Vamos a ver, chavales, o sea, vamos a ver, chicos, porque Benja regala una. Benja un poco más humilde, pero se agradece, Benja. Muchas gracias, Benja, brother, jamaicano, gracias por los 11 meses, grandísimo, jamaicano. Chicos, que está nivel, tren del hype al nivel 1090%, o sea, chavales, pero vamos a ver, tío. Nada, no sé qué está pasando, tío, plan... Habéis regalado 60 o 70 suscripciones en 3 minutos, tío. Plan, ¿qué está pasando? Jaconipi regala otra, se volvió humilde. Nah, esa es creo que es la suscripción de la victoria, ¿no? En plan. Muchísimas gracias, Jaconipi, bro. Nada, de verdad, a todo. O sea, a ver, chicos, no me da igual quién done más. O sea, agradezco mucho al que done mucho, obviamente. O sea, lo agradezco como siempre. Pero me refiero, bro, en plan. Que no tienes por qué continuar la guerra, Luisito. La cerda, ¿sabes? La guerra, Luisito, de verdad que te lo agradezco de corazón, bro. En serio, muchísimas gracias, hermano. Grandísimo, chicos, de verdad. Os voy a comer la picha. Bueno, Benja regala 5, tío. Muchísimas gracias, Benja, la verdad. O sea, no sé, creo que el tren del hype nunca lo he tenido al 1207%. O sea, eso no tiene ningún sentido, ¿eh? Tren del hype al nivel 5 al 1207%. Martín, 300 bits. Grandísimo, Martín. Daniel te lo merece. Grande, Martín, brother. De verdad, muchas gracias, hermano. Grande. Grandísimo, bro. Rodri Gozar, por el primer mes, amigo. Grandísimo también. Jaconipi regala otra.
Grande Jaconipi, hermano. Muchísimas gracias, chicos. Tren del hype al 1233. Voy a beber café, chicos. Me voy a desmayar, creo. Poco se habla, ¿eh? 1, 2, 3. 1233%. Emig. Gracias por los 7 meses, amigo. Te quiero, Daniel. No sabes cuánto te quiero. Grande, Emig. Yo también te quiero, amigo. Grande, brother. Cuando, tengo que deciros que cuando me decís te quiero, me siento bien. En plan, cuando me decís te quiero, me entra como una cosita por aquí que me hacéis sentir muy bien, tío. Porque es como una muestra de amor muy bonita, tío. Os lo agradezco, de verdad. Grande. Emig. ¡Jaconipi! Gracias por el primer mes, Jaconipi, hostia. O sea, por el primer mes no, Arcar. Por regalar una suscripción, Jaconipi. Nada, Jaconipi. Nada, tengo hasta calor, tío. Tengo hasta calor, chicos. O sea, de verdad. ¡No! Luisito acaba de regalar 25, tío. Luisito acaba de regalar 20. Nah, Tito ha regalado 5 más. ¡Chicos, me saco la polla! ¿Y aquí? ¿Me saco la polla o qué hago, tío? ¿Qué pasa, tío? Bueno, Spider Riquelme se suscribe con el Prime. Nick, 2 meses. Miguel se suscribe con el primer mes. Nacho Martín, el Prime. Tito regala otras 5. Y Luisito acaba de regalar 25, tío. O sea, Luisito, ¿qué está pasando? El tren de hype al 1833%, chicos. Si llega al 2000%, ¿qué pasa? ¿Tengo que sacarme la polla, tío? No creo, ¿no? Luisito, bro, de verdad, mil gracias. Bueno, no sé qué está pasando. Fran Lu, gracias por el Prime también. Fran, gracias por los 6 meses también. Acaba de acabar el tren del hype. O sea, atentos al tren del hype, ¿eh? Atentos al final. Vale, el tren del hype se ha completado en el nivel 5. Tu comunidad ha contribuido con un total de 123 suscripciones de regalo y 1300 bits. O sea, en 12 minutos. 12 minutos de directo que llevo, ¿eh? 123 suscripciones nuevas, chicos. O sea, de verdad, exactamente qué está pasando, tío. No sé qué está pasando, tío, la verdad. No lo entiendo, tío. ¡Grande Franelo por ahí! ¡Grande! Chico, de verdad, muchísimas gracias. En serio, muchísimas gracias, chicos. Nada, cheque loco regala 10. Cheque loco regala 10 más. Cheque loco, te como la boca, bro. Fran, gracias por los 6 meses. Chanano, gracias por el primer mes. No sé qué está pasando, tío. Rodrigo Sa, regala 2 suscripciones más. Nada, chicos, voy a tener que aplazar el directo con Auron. En plan, voy a tener que aplazarlo, ¿no? Rodrigo, de verdad, muchas gracias por los 2 regalos. El Judavir, gracias por los 26 meses de Prime. ¡Hostia! Más de 2 años suscrito. Este chaval lleva desde que empecé en Twitch, ¿eh? Un abrazo gigante para ti, crack. De verdad, muchas gracias por el apoyo durante tantísimo tiempo, hermano. Grande, bro. De verdad, chicos, estoy flipando, tío. Yo estoy flipando hoy. No entiendo nada, te lo juro. No entiendo nada. Dante, gracias por el primer mes, amigo. Grandísimo, bro, grandísimo. Grandísimo, bro. ¿Cómo termina la tabla, tío, de suscripciones? O sea, está Luisito. En la tabla de hoy de suscripciones regaladas está Luisito en primera posición con 45 suscripciones. Jaconipi en segunda posición con 43 suscripciones. Chequeloco en tercera posición con 10. Benja en cuarta posición con 6 suscripciones de regalo. Y Rodrigo en quinta posición con 2 de regalo. Esto en 13 minutos de directo. Esto en 13 minutos de directo, chicos. ¿Fumo? ¿Fumo o no fumo, tío? En plan, bueno, en el otro lugar, Juanelo con las mil, con los 1000 bits de regalo. Juanelo siempre a tope. Brutal, chicos, de verdad. Muchísimas gracias, brothers. En serio. Os lo agradezco de corazón, chicos, en serio. Ya sabéis que yo siempre os digo que bueno, sí, yo sé que Jaconipi le va bien económicamente. O sea, yo os lo agradezco de corazón. Si os va bien económicamente y os sentís agradecidos, si queréis apoyarme, os lo agradezco de corazón. Eso sí, si hay alguien que le falta dinero, va de dinero justo, ni te suscribas tú. O sea, ni te suscribas tú. Simplemente con verme, que sepáis, incluso si tenéis dinero y no queréis donar, simplemente con que me veáis ya me estáis ayudando, ¿sabes? No hace falta que donéis ni que os suscribáis, chicos. Simplemente con verme me estáis ayudando. Si alguien se siente muy agradecido y le sobra el dinero y dice, hermano, es que te quiero donar, pues vale, te lo agradezco muchísimo. Pero de verdad, si estáis justos de dinero, no donéis, chicos, que con verme simplemente me estáis ayudando muchísimo, de verdad. Dante, gracias por el primer mes. María Kur, gracias por los 3 meses. Benja, vi que me ha regalado otra. Grande, Benja, te lo agradezco de corazón, hermano. Saul, gracias por el Prime, amigo. Grandísimo, hostia, grande.
A todo esto, carreras o te juro que es que me voy de aquí, ¿eh? Carreras o te juro que me voy, tío. Te lo juro por mi madre que me voy. Andy 14N, gracias por los 4 meses. Grandísimo, yo también te lo veo, hermano. As de pica, gracias por los 2 meses de Prime, amigo. El problema es que no hay Play 5, as de picas. No hay Play 5 a la venta, bro. Tito, gracias por los 1000 bits, amigo. Grandísimo, Tito, sacándose la pollita, tío. Muchas gracias, Tito, brother. Te lo agradezco de corazón, amigo. Grande. Quiero ver eso. No, chicos, no me digáis que enseño los brazos. No voy a enseñar los brazos. Si me decís que enseño los brazos, no los enseño. Me da vergüenza. Grande, Jaconibi, esos 300 bits. ¿Sex o me voy, Jaconibi? Hermano, vale que has donado 43 suscripciones. Pero no estamos en OnlyFans. O sea, no me digas que me hago una paja aquí en medio, ¿sabes? Me dona dinero y me dice, ¿sexo o me voy? ¿Sabes? En plan, empieza, tócate un poco. ¿Qué está pasando, Jaconibi? Nah, Lu regala 5, Lu. Muchas gracias, Lu, de verdad. Muchísimas gracias de corazón, Lu. Grande, Lu, siempre apoyando, ¿eh? Siempre, 100%. Rocío Must 10. Gracias por regalar una. Grande, Rocío. Chicos, no es Navidad, ¿eh? En plan, no es Navidad, ni mi cumpleaños, ¿eh? Por cierto, bueno, sí que es cierto que hemos llegado a los 12 millones. 12 millones, chicos. Rodrigo, gracias por el Prime, amigo. 12 millones de suscriptores, chicos. Ay, 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 ay. Dios mío, ¿cómo me voy a tocar esta noche pensando que somos 12 millones? ¿Lo he dicho en voz alta? Hostia. Poca broma, o sea, esto lo digo bien serio. Tengo miedo de llegar a 13 millones, tío. El 13 me va a dar mucho toque. O sea, no, el 13 es el número de la mala suerte. No me gusta, tío. No me va a gustar llegar a 13 millones, ¿eh? Os lo digo muy en serio, tío. No me va a gustar, chicos. No me va a gustar. De verdad, o sea, soy un poquito supersticioso, ¿eh? En plan, yo soy el típico que cuando está viendo la tele no pone la tele en el volumen 13 porque se piensa que va a caer un meteorito en tu casa. O cuando voy en el coche no pongo el volumen al 13 porque me pienso que me va a chocar un coche. Soy un poquito supersticioso con el 13. Y nunca me ha pasado nada, pero no sé por qué, tío. No sé por qué soy así, tío. Estoy loco. ¿Sabéis qué? Ojo esto, ¿eh? Esto es un detalle curioso muy gracioso, tío. ¿Sabéis que en el hospital de mi ciudad... ¡Grande, Luisito! Otra 5 de regalo. ¡Grandísimo, Luisito! ¡Te como la boca, Luisito! ¡Hostia! ¡Te como la boca, Luisito! ¡Joder! ¿Sabéis que en el hospital de mi ciudad... ¡Ay, me pica el ojo, tío! Es un hospital privado de un hombre que lo puso ahí. ¿Sabéis que no...? O sea, hay un sitio donde te hacen radiografías y cosas, que es como el pasillo más grande del hospital, que es donde están todas las pequeñas habitaciones donde atienden los médicos, hay como, yo qué sé, 30, 40 o 50. Y cuando va por... eso pone, está todo numerado, ¿no? Pone sala número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, y del 12 pasa al 14. Te lo juro. Y mi tía trabaja allí y yo se lo pregunté una vez y me dijo que era... Que bueno, porque bueno, no me acuerdo si me lo dijo mi tía o qué. Pero tengo entendido que es porque el dueño es supersticioso, tío. De loco, ¿eh? Hasta donde puede llegar la comida de cabeza, ¿eh? También te digo, si yo tuviera un hospital... No, pondría la habitación 13 simplemente para que la gente no me mirara raro. Porque claro... Bueno, claro, estoy diciendo que soy supersticioso con el número 13 delante de más gente de la que posiblemente termine, o sea, haya pisado ese hospital. No sé qué estoy diciendo, tío. Da igual, en fin, sea como sea, siempre termino perdiendo. ¿Os estáis dando cuenta? Sea como sea, siempre termino como un gilipollas, tío. Yo no sé cómo lo hago. ¡Lu! Gracias por los 1000 bits. ¡Grandísima, Lu! Danielito, felicidades por los 12 millones. Una vez más, estoy muy orgullosa de ti. Y me da gusto todo lo que logras cada vez más en tu carrera. Hombre, Lu, estaría bien que estuvieras orgulloso. Lo que pasa es que los 12 millones son bots, ¿vale? Te lo digo como detalle. O sea, tengo 12 millones y 300.000 reproducciones por vídeo, ¿sabes? En plan, rarete. Y me da gusto todo lo que logras cada vez más en tu carrera. Desde los años que llevas, sigue así, no cambies nunca. Te amo, Dani. Te mando un abracito grande, Lu. Te mando yo también un abrazo. Muchísimas gracias, Lu, por el apoyo siempre. Hostia, Lu lleva ahí desde el principio, ¿eh? Lu lleva desde los principios, chicos. Muchísimas gracias, Lu. En serio, un abrazo gigante para ti, Lu. Grande.
Ivanchu, gracias por los 3 meses de Prime, amigo. Un beso para ti, Ivanchu. Un besito. Ay. Chicos, tengo que ir a mear. Pero no sé si ir ahora. El mega hospital de Dani Re. Me gusta tu tula. Gracias por el Prime, bro. Hostia, cómo me lo he comido. Os juro que no me he hecho el tonto. Os juro que me lo he comido de verdad, tío. Os lo juro, ¿eh? O sea, increíble. El hijo de su madre lo ha puesto de tal manera que parece un nombre complicado de decir. Lo he intentado decir. Me cago en su padre, porque claro, ha puesto mayúscula como barra bajas. Cómo me lo he comido, loco. Cómo me lo he comido, loco. Hostia, qué manera de comerme una picha nada más empezar. Iggy Keret, gracias por los 2 meses, amigo. Un besito para ti. Que quería aterrizar arriba de su cabeza, pero no me sale bien. ¡Hostia! ¡La he tumbado, eh! ¿La ha matado? ¿Le puedo pegar desde aquí? No. No, no, me la ha tragado entera, tío. Me la ha tragado entera, chicos. Ah, Luisito ha donado antes para ponerse. Para que veáis que los que donan suscripciones son unos chocados de la cabeza también. Luisito ha donado antes 5 de regalo para llegar a las 50 justo de regalo. O sea, lo que... eso es otra cosa que poco se habla, ¿eh? En plan, a lo mejor alguien se pone a donar suscripción y lleva 23, pues te dona 2 más para llegar a 25. En plan, los que donan suscripción también tienen un toquetazo dado, ¿eh? Que lo sepáis. Luisito, esas 50 de regalo, ¿no te da un poquito de toque? En plan, quedaría mejor 100. ¿Sabes? Me refiero, el 100 es un número que queda más bonito visualmente, ¿no, Luisito? ¿No? 50, en plan, un 5 ahí, mejor un 1 y 2 0, hermano. ¿Sabes lo que te digo? Yo te lo dejo. Jaconipi ha donado 43, chicos, ya me jodería, Jaconipi, qué toque. O sea, qué toque pegarme todo el directo viendo la pantalla con 43 suscripciones regaladas en vez de poder ser 100 o 50. O sea, qué toque, Jaconipi. Es broma, chicos. Es broma, de verdad. Me pone nervioso. Dice Luisito, me pone nervioso los números. 50, Luisito. Madre mía. Pudiendo ser 100, bro. Ah, broma, Luisito, de verdad. Muchísimas gracias. Vale, 50 es un número precioso, hermano. Número precioso, hermano. El 50 es muy perfecto, porque es como la mitad de 100. Como la mitad. Claro, quedaría mejor si fuera todo entero, 100, que es como un número entero, no la mitad. Ya paro, de verdad, ya paro. Pararara. Elu, me dices en todos los directos que te comparta el café. ¿Cómo cojones te comparto el café, Elu? Vives en Latinoamérica, te lo mando por transferencia bancaria. Es que no sé, hermano. Cogemos la máquina de Star Trek que crea cosas con la antimateria y no sé. No lo entiendo. No lo entiendo, tío. Sí, chicos, ya me voy a meter en llamada. Voy al baño un momento y me meto en llamada en cuanto vuelva, ¿vale? Tardo, nada, un minutito. Así que ahora vengo, chicos, no me echéis mucho de menos, ¿vale? Y nada, ahora vengo, ¿vale? Ahora vengo, amigos. Voy a hacer pis y ya entro en la llamada, ¿vale? Un beso a todos. ¡Guapo! Que soy guapo, hostia. ¡Qué guapo soy!
Bueno, amigos, vamos a entrar en llamado, que ya es la hora. Hostias, chicos. Somos cuatro en la llamada. Somos cuatro en la llamada. ¿Qué está pasando, tío? ¿Qué vamos a jugar? ¿Cara a cara de cuatro, tío? Rarete. ¡Jurisic! Gracias por el Prime, amigo. Grande, Jurisic. Un abrazo para ti, Jurisic. Está rarete la llamada, ¿no? Llamada de Discord, cuatro personas, chicos. Rarete, ¿no creen, amigos? Voy a hacer un momento. Vale, me he puesto para escuchar cuando hable alguien, chicos. Vais a escuchar cuando hable alguien, ¿eh? Ya no se va a escuchar el eco de la partida, o sea, del juego, chicos. Se supone que ya he solucionado la vaina. Se supone que ahora vais a escuchar perfectamente a la peña y el juego, sin escuchar mal el sonido del juego con eco, ¿sabes? Se supone, ¿eh? No lo sé. En fin. Dici, gracias por el Prime, un abrazo para ti. Francisco Jiménez, gracias por el primer mes, amigo. Otro abrazo para ti, amigo. Mano, gracias por el Prime, amigo. Otro abrazo para ti, amigo. Chicos, estáis locos hoy, de verdad. Muchísimas gracias por el apoyo, chicos. Voy a poner el micro aquí que se escucha mejor, ¿no? Diría que sí, amigos. Diría que se escucha fenomenal. Voy a quitar el código que creo que... Uy. Creo que molesta. Ahí está. Para que se vea mejor todo. Y bueno. Nada. O sea, está en la llamada Auron, Juan y Comanche. O sea, no hay nadie más, chicos. Rarillo, ¿no? El día de hoy, amigos. ¿Qué creen ustedes? Rarete, ¿no creen, amigos? Yo ya estoy ready for the win. Ahí ya está Juan, Comanche, Dani y Auron en el Discord. A ver qué dice él solo. Sí, me quedó muy verga. Comanche. Hola, ¿qué tal? Acabo de hacerme a Moon Knight en el GTA Online. ¿Neta? Hola, amigos. Ajá. Hola, Dani viendo... Sex. ¿Qué tal, amigos? Yo estoy viendo teorías y trailers de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Se muere al final Doctor Strange. A mí ya me lo contó Disney. Vale. A mí me pasaron imágenes con el Spider-Man de Toby. A mí me pasaron imágenes de Doctor Strange muerto y arriba está Robert Downey Jr. con el guantelete otra vez. Vaya, vaya. Y a su lado está Tom Cruise. Es como el nuevo Iron Man. Sí, va a salir Tom Cruise como el nuevo Iron Man. Y a su lado Rafa Nadal. Es cierto, también aparece Rafa Nadal. Y al lado de Rafa Nadal aparece Wolverine de Hugh Jackman también. Sí. Ah, sí, cierto, sí, cierto. Y a su lado Vegeta 777 también. Están haciendo un camello por ahí. Sí. Y Willy también aparece. Sí, sí. Han hecho ahí un popurrí bastante guay. Aparece. ¿Sigo? Claro. Y y también la película no está dirigida por el director, sino que por Alec Molón. Claro. Ah, es cierto. Claro. Sí, es un cambio que hicieron. Alec Molón en dirigió esta película. Y Paul también lo ayuda, exacto, creo. Paul está en cámara, sí. Sí. Va a estar bien vergas. Sí. Le cambiaron el nombre a Rewind 2023. Oye, somos ¿cómo pocos, estás, obvio, Dani? ¿Te cuentas o qué? Hoy estoy reventado, Juan. ¿Por qué? Porque he cambiado mi horario. Hoy me he levantado a las 10:30 de la mañana, Juan. ¡Eso! Vamos. ¿Y a qué hora te levantabas o qué? A las 4:30 de la tarde. A la verga. Every time I wake up, pararirarira. Perdón, es que a veces canto. Ya te veo. Every time I wake up. Hostia, pensaba que ibas a cantar la de Every day I'm fucked. Oye, puto cerdo, si te dignas a responderme el puto WhatsApp para decirme que no, sí, pero dime no de una vez, puto mierda. ¿Quién le habla soquete sin talento? ¿Cómo que soquete sin talento? A ti, imbécil de mierda. ¿Qué me hablaste o qué? Te puse de ir a ver la película el miércoles. Ah, yo voy a ir el 5 en la mañana, ya tengo entradas. Ah, putito. ¿Quién va a ver una película por la mañana, Juan? Una persona a la cual ir al cine por la tarde le cuesta mucho trabajo. Hostia, por la mañana tiene que estar vacío, ¿no? Sí. Es correcto. Hostia, no, es que directamente en los cines de aquí no hay sesiones por la mañana. Aquí sí, a partir de las 10, 11 de la mañana ya hay películas. Hostia, qué guay, en verdad, eso. Puedes ir cuando no hay niños y están todos en el colegio. Exactamente. Hostia, es muy guay eso. Tú eres muy guay. Yo soy guay. Tío, tú eres guay, tronco. Soy una persona guaya, que sí. Eres muy guay, tío.
somos todos guays. Por eso la gente nos sigue y tenemos millones de seguidores porque somos guays. Auron es el más guay, claro. No. Voy a decir quién es el más guay. Jordi el guay. Joder, cómo es. Jordi el guay es el más guay. Es buenísimo, en verdad, Comanche, es buenísimo. Jordi el guay. Jordi el guay. Jordi el guay. Jordi el guay. Es el más guay. Ay, pendejo mentiroso. Sin huevo. Mierda. Bobolo. Así, está fracasado. Verga, hoy tengo ganas de dormirme todo el día y no levantarme hasta dentro de 4 años y ver que todo el mundo se fue a la mierda. Sí, por favor. Ojalá otra pandemia, que nos muramos todos ya. No, no. Every time I wake up, me encanta de repente. Dani, stop. O sea, yo creo que tú, todo lo que estuviste manteniendo family friendly lo estás soltando hoy, ¿sabes? Sí, sí. O sea, estoy cada vez peor. 10 años siendo family friendly para que venga aquí y lo suelte todo. Con sus dos huevos mamados. Ojalá haya otra pandemia y nos muramos todos. Muchos años callando cosas, chavales. ¿Cómo que muchos años callando cosas? Hombre. Soy un psicópata comprimido. Dilo todo, di todo. Hay veces que, por ejemplo, yo qué sé, de subía 10 vídeos family friendly, pero en uno, por ejemplo, de repente durante 5 segundos mencionaba algo estilo: bien, hemos controlado la rampa para ir bajando de 2 en 2. No, no, así no era, no me acuerdo cómo era. Bueno, total, terminaba diciendo que era. Hola, Paul. Hola, Paul. Hola, Paul. Terminaba para ver a Dani hacer racismo. Eso, terminaba diciendo como que estaba bajando. Estaba bajando la rampa como un pitbull cuando mordía a un bebé o algo así, que no lo soltaba o algo así. ¿Cómo? Nada, lo siento, no sé qué estoy diciendo, la verdad, lo siento. No entendí nada. Ya, ya. Tengo un avión gigante y voy a hacer un atentado, ¿ok? Y yo la polla, Juan. No suena muy bien, ¿eh? O sea. ¿Qué tal, Paul? ¿Cómo estamos? Atentado, ¿okay? Esto lo hago para que me quieras. A ver, yo te quiero igualmente. ¿Pero estás viendo el directo? ¿Estás viendo el directo? A ver, espera, voy a ver tu directo. Ok, ok. Este atentado es en honor a ti. Te quiero mucho, Paul. A ver. Me has motivado a hacer atentados. ¿Ok? ¿Ya estás recuperado, Paul, del COVID? Sí, sí. Ahora solo tengo asco por mis compañeros, pero el COVID. Mira, Paul, ahí va. Es para ti. Te quiero mucho, Paul. No, pero. Esto es por ti. No, al puente ese no. Pero, Paul. Es el mismo puente que hice para el Pueblo 1. Paul, ¿asco por tus compañeros de trabajo de Twitch o de tu. De mi otro trabajo? No, a mi otro trabajo me quieren y los quiero un montón. No, sois vosotros. Ah, ok. Asco por nosotros. Adrián, gracias por el Prime, amigo Pedro. Grande, Pipe, grande. Campo, grande. Mano, gracias por el Prime, amigo. Mira, Mr. Knight. Te vas a cagar. Es verdad, es Mr. Knight. Está perro, ¿no? Me quedó igual. Oye, te ha quedado igual. Gracias. Déjame ver al puto Mr. Knight de los huevos. A ver, yo también quiero verlo. Aún no lo he empezado, ¿me la recomiendas? ¿Moon Knight? Sí, muy divertida, amigo. De Marvel es mi segunda favorita. El hombre Kung. Sí, está muy perra. Y ¿sabes? Me gusta mucho que se arriesgaron a no ser tan family friendly. Hay mucho, hay algo de gore en la película, ¿eh? Hay mucha sangre y todo eso. Cosa que han tenido bastante más. Sin llegar a ser para mayores de 18. Nah, pero por ejemplo en El Soldado del Invierno, ¿qué digo? En el Falcon and the Winter Soldier hubo menos sangre que en esta. En esta hubo más. Cierto, en esa está la escena en la que el vato este mata al con cierto, el escudo. Ah, es cierto, mata al negro. Es cierto, está bien, ya se me olvidó esa escena. Me dejó mentiroso. Pero muy olvidable, la neta. Muy olvidable. No es cierto. La neta, muy olvidable. Oh, manche, olvidable, deja de joder. Deja de joderle la me broma. Está jodiendo, Juan. El patrocinio, ¿eh? ¿Cómo le explico yo esto a Disney? Tuviste los capítulos, ¿eh? Es cierto, en yo directo. Vi los capítulos. Alcon en directo. Oye, yo me acuerdo que yo vi el último contigo. Es cierto. ¿El 5 o el 6? No sé, oye, pero me llamaste, manche, para ver el último contigo. ¿Cómo puede ser que no tengas entradas para. Para Doctor Strange? O sea, que no tengo. ¿Estás viendo mi directo cuando dije eso? Sí. Te estaba comentando en el chat, pero como no lees el chat. Yo no, tuve ¿no oportunidad. ¿No me comentaste, Paul? ¿What the fuck?
Yo tuve la oportunidad de ir el 4, pero es que el 4 estaba muy lleno el pedo y era muy tarde. Entonces déjame te doy VIP people para que te lea siempre. No, te quiero leer siempre, amigo. Polispol 1, ¿no? Sí, fíjate que lo que te he dicho es, yo tengo entradas para el preestreno de Barcelona y no puedo ir. Yo te voy a un detalle curioso, Paul. Resulta que yo iba a ir a Barcelona pasado mañana e iba a ir a la premier. Y me habían dicho que llevara un acompañante y pensé que tú ibas a ser mi pareja. Te tenía planeado como mi novia. Yo soy tu más uno. Sí, tú ibas a ser mi más uno. A ver, Paul, comenta en el chat. Pero al final no voy a ir. Qué pena. Everything awake. Ahí está. A ver. Creo que te di mod porque ya no tengo más espacios de VIP, entonces te di moderador. Ahí ya está. O sea, que le ibas a dar VIP en vez de moderador. Pues claro, porque su trabajo no es moderar, sino que su trabajo es ser un VIP reluciente, ¿sabes? ¿Lo dices por mi calva? Bien salta al bache, Comanche. Claro, pero ya le di moderador. Ahora cada vez que comente lo leeré en mi chat, claro que sí. Qué bonito. Dani Red, me gustas. ¿Y a quién no? Vaya voz de camionero, ¿eh? Nadie yo declarándome sin previo aviso. Ese Juan declarándose, ¿eh? Así lo hace. Yo lo hago así. Pero Dani Red, por mucho que le gustes, tú no eres su más uno, soy yo. Claro, claro. No mames. Ya me veía con Paul agarraditos de la mano viendo Doctor Strange. Pues bueno, mira, si llegas a venir, igual sí que hubiese ido, ¿eh? Ah, sí, te iba a llevar sí o sí. O sea, no hacía falta que fuese más uno porque también está invitado a ese premier. Sí, yo me imaginé. Axofer, invita a Axofer. Al final tú me decías que no podías, iba a llevar a Karches. Le iba a decir a Karches que fuera mi novio. Ah, o sea, Karches es tu más uno sustituto. Exactamente. Qué bonito. Verga, yo no soy ninguno. Verga. Pendejo, a ti te tendría que llevar hasta España, idiota. Y además, Comanche, que yo te he puesto, antes de todo esto, te he escrito, yo no voy a ir, usa mis entradas. Tú no eres mi más uno, tú eres mi más dos. Damn! Thank you, homie. Vas a viajar hasta Barcelona para ver. Simón, ahorita voy. ¿De qué? No me estoy enterando de nada. ¿Cuándo es Paul? ¿El 4? No sé, sí, está el 4. ¿Pero qué es? Ahorita, agárrate la garra. La peli de Doctor Extraño, de Doctor Rarito. No sé ni lo que es. Es ¿sabes qué? Te explico la sinopsis, ¿ok? Es un doctor. Explícale todo el universo cinematográfico, porfa. Empieza Iron Man, por favor. A ver, cuéntame. Vale. Empezamos con desde el inicio, ¿ok? Vale. Hay un meteorito. Hombre, no vamos a empezar por el final, sale feo. A ver, todo, ¿ok? Empieza desde el principio. Pero, ¿cómo Iron Man quieres 1? Que te explique? Ajá, Iron Man 1 o corto. No, cronológico en películas. Ah, ok, Iron Man 1, ¿ok? Bueno, un hombre crea. No, sí, es cierto. Tenemos que pensar por Spider-Man entonces, porque en orden de películas las que salieron de Tobey Maguire. Hola. Un estudiante. Hola, Spursito. Hola, Spursito, ¿qué tal? Hola, guapo. Estamos a punto de explicar el universo cinematográfico, ¿ok? Entonces, cállate, Spursito. Me cago en mi puta madre. Lo primero que pasa al entrar es que Comanche me manda a callar. Ya me tocaría los huevos. Es que me está tocando los huevos. Escucha, Dani, ¿ok? Te escucho, Comanche. Empezamos. Sí. Un tipo fracasado estudia en la preparatoria, le hacen bullying. Su nombre es Peter Parker. Un día en una excursión a la escuela le pica una araña. Pero una pregunta, Comanche. ¿Vas a explicar las 21 películas? Pero Comanche, por Dios. Pero un momento, Comanche. Sí, voy a explicar todas, cada una, ¿ok? Pero explica. Ahorita voy. Pero Mary Jane pasa antes, ¿no? Sí, ok, está bien, perdón. Un tipo fracasado, un amor incongruente, una mujer pelirroja muy hermosa. Comanche, en verdad no me interesa tanto. La gran puta. Pero no me importa si te interesa o no. Spider-Man no era pelirroja, ¿eh? Sí, es pelirroja, es Mary Jane. En la primera de Spider-Man creo que no, ¿eh? Sí, es pelirroja Mary Jane. Sí, no, Mary Jane es pelirroja, ¿en creo? ¿En la primera? Sí. ¿También? Sí, ves, pelirroja. Hasta Dani te mando a callar. Bueno, un amor que no puede ser. ¿Por qué? Porque Mary Jane le gustan los tipos fornidos y fuertes. Y Peter Parker es un fracasado de mierda. Un fucking freaky. Hostia, fan de Danny Rep. ¿Ok? Después de eso, Peter Parker es mordido por una letal araña. Pudo haber muerto, pudo haberse envenenado, pero no.
obtiene poderes arácnidos. Poco. Parecen los canales hechos que hay ahora. Llegaste justo a tiempo. Estamos empezando a explicar el universo cinematográfico. Menos mal que has llegado, Auron. Si no te lo perdías. ¿Qué estás llegando? Estamos explicando el universo cinematográfico de Marvel, desde la película 1 hasta la película 30. Hostias, o sea, pues yo no me sé ni una, así que no contéis conmigo. No te la sabes, pues te las explico, te lo resumo. No hace falta, tranquilo. Espera, va en la primera, va en Spider-Man, vamos 15 en minutos Spider-Man. En esa. Ok, Simón, ok. Oye, Auron, ¿la serie un tipo fracasado. Explicarás? También, ya, por te voy a explicar, favor, ya. Te voy a llegar hasta Moonlight. ¿Qué dices, Paul? Claro, que también hay series, digo, que igual Simón, se está aquí tres días explicando. Yo es que de Marvel no tengo ni pipas. No hay pedo, Auron, yo te lo resumo así nomás, ¿ok? No, pero que no hace falta. ¿Cómo pasa? Hola. Hola, buenas tardes. Llegaste justo a tiempo. No, pero Marvel y todo eso. ¿Qué? ¿A ti te gusta Marvel y todas y todo eso? Sí. Vale, claro. Mira, pues no necesitas resumen porque ya se lo sabe. Pero tú qué? Sí, Auron, tú no sabes. No, pero qué, a ver, hay Ana, cosas no que preocupes. No tengo en esta vida. Y a ver, Auron no le gusta ni eso, yo tengo ni una idea, yo tengo una idea. No le resuman. No, si no, no te gusta, preocupes, no le gusta. Que yo en vacaciones llevo las películas después, y las vemos todas. Después de los documentales de la cinta de Ted Bundy y eso, que te lo resume muy bien él. Exacto, mira cómo me conoce, Pato. ¿Cómo te conozco? Es? Si es que no, si no, pudiera no, ahora mismo no. Te daba un besito. Eso se va a arreglar. Yo en vacaciones llevo las 40 películas y ya tenemos planes. A ver, me gusta de verano que voy a Marvel. Juan, me gustaría ir a esas vacaciones, la verdad. Sí. Auron, pero yo cuando veo películas, si quieres, beso, paso. Sí, Paul, por favor. Sí, a ver. Yo besa bien intenso, pero ayer, sí, interno, iba a decir interno. Ayer, Paul, vi la abuela de Paco Plaza. ¿Te gustó? Está bien. No está mal, es de terror así. No está mal, está en Amazon. ¿Pero que es una peli? Sí, sí, es una peli de terror, una abuela que. La abuela de exacto. La abuela de Paco Sam. Véanse sangre por sangre, está muy chida. La abuela de Danny Rep. Abuela de Danny Rep. La mega abuela de Danny Rep. La mega abuela de Danny Rep. Véanse sangre por sangre, está bien verga. ¿Habéis ido a vuestra madre chida? La habéis felicitado un WhatsApp por lo menos. Y he comido con ella. Vale, sí, sí, yo ya he felicitado a mi madre, pero muy algo bien. Más importante, ¿por qué Danny Rep tiene piscina y yo no? Eso es verdad, ¿eh? Porque soy un chico acuático, Auron. Y lo más importante, ¿por qué tienes piscina? Y luego tienes jacuzzi, ¿no? No, Raúl. Para los momentos más íntimos. Es que escúchame, Auron. Y lo peor es que tiene la playa probablemente a 15 minutos. No, a 15, no, a 3. Bueno, gracias. Dani, ¿haces el sexo en el jacuzzi? Joder, Auron, ¿qué preguntas son esas? Te iba a responder encima. ¿Vale, pues responder? A ver, todos se preguntan por qué Danny Rep tiene una piscina, pero nadie dice Danny Rep estuvo subiendo 10 videos al día. ¿Cuánto subía? ¿Qué te refieres? Subía a esa de verga. Ya está, estaba cantando uno para los domingos y había domingo que se olvidaba. Y no es broma. Exacto. ¿Auron? ¿Cómo me ha llamado? Raúl subía uno los domingos y algunos domingos se olvidaba. Exacto. ¿De vídeos? Sí. Ajá. Yo subía uno a la semana y gracias. Y qué agobio, ¿no? ¿Ves? Por eso no tienes una piscina. Por eso Andy subía Rep, si uno a la una. Semana y sin ahí ganas. Está la respuesta. Claro. Lo peor es que Danny Rep tenía esa casa desde hace 6 años, que ya la había visto yo por Instagram. Sí. Lo que ¿la has reformado, Danny Rep? No, la casa que hice Pursito está vendida. Oh, bueno. Cuidado. Soy un chico de negocios. Vlogs, Coreano inmueble, Juanito. Juanito Inmuebles. Oye, Danny Rep, si yo algún día llevo a España, Rep, ¿me invitas inmuebles, a tu casa? Juanito Inmuebles. Yo te invitaría, Comanche. Siempre y gracias. Cuando tengas permitido hablar 10 minutos al día. Oh, madre. No, pues chinga tu madre, entonces. Ley Mordaza, ¿eh? Sí. Ley Mordaza. Me quiere aplicarla mal el pendejo, ¿no? Chinga a tu madre. No, ahora viene DJ Mario también. DJ Mario. No mames, va a estar aquí otro gritón. Sí, es que si no yo lo tengo fácil, yo nada más que Twitter, tengo que tío. Ir a la ciudad y busco el hammer. Y la casa donde haya un hammer, ahí. Ya no tengo el hammer tampoco, bueno, porque también está vendido. Ya no tiene nada. No tengo ya, nada, hammer, estoy arruinado, sí. Amigos. Pero ¿por qué estás vendiendo todo, Dani? Necesitas ayuda, sí, guay. Es que estoy arruinado, guay. Me vine arriba con 18 años y estoy arruinado. Me lo gasté todo en putas y alcohol. ¡Hala! ¡Madre mía! Bueno. El otro día estaba con Fernán en llamada en directo y me dice Fernán,
No, hombre, me dice, no he ido todavía al chichero, llevo 15 días sin ir al chichero. Y yo le digo, ¿cómo? ¿Qué es el chichero? Y dice, pues, ¿dónde vas a ver las chiches? Y yo le digo, pero Fernán, ¿pero qué te pasa? O sea, hoy los youtubers andan desatados. ¿Qué es una chiches? No sé. El chichero. La chichis. La chichis. Donde se compran los chicles. Es como una golosinería. Pero me lo dijo en directo, ¿eh? Pero de chicles, especializado en chicles. Antes de que digan, Comanche contó que Fernán va a lugares. Ok, si lo contó. No, él estaba en directo de él, de su directo de él, con su gente. Pero no sé, en su directo en el mío. No. Hombre, que también puede ser en el tuyo. Claro. Yo solo cuento cosas que cuentan en directo, ¿sabes? Claro. A mí me encanta, o sea, cuando lo del otro día, lo de que yo lo de que yo trafico no lo cuente nunca. ¿Eres traficante, Pato? Jamás, No. Ah, ¿cómo vale, que no, Pato? Si te vendí el hammer a ti, para tus cosas. Pato, sí que es verdad que me he dado cuenta que a veces vas a un gimnasio a vender unas pastillas medio raras, ¿eh? Yo a la gimnasio no voy. No se lleva bien con la pastilla. Ahí se ve gente sana. Gimnasio no voy. Ya la gimnasio no. Tío, ayer se bugueó el casino y no veas, tío. Me fui a tomar por culo. No se bugueó, es que cuando ves buenísimo, loco. Me fui a la verga. El clip es espectacular. ¿Y Cuxi? Yo es que ya la verdad, yo la comisaría es es mi pinche hogar. Solo ahí paso, solo en la puta comisaría paso. Pero si no paras de robar coches, es normal. Claro. No, que lo que pasa es que la policía de London está muy chetada. Para Comanche, un pinche atraco, voy a poner, Comanche, cuando quiera vamos a hacer un roll pactado. La policía y vamos de Londres no está chetada, coche. Está aburrida. Vale, perfecto. Claro. No, es que me hacen para un robo de una tiendita, me llegan 4 policías yo solo. Claro, pero porque ahora mismo no hay casi tejido ilegal y claro, tienen mucho tiempo libre, ¿sabes? Ah, claro, pues… Claro, porque no hay mafias aún. Con lo cual, claro, roba a alguien un coche y basta un helicóptero. Sí, basta un helicóptero, está muy OP. Yo no, pues ya dije, madre. Macho, ¿tú alguna vez has jugado al roleplay? O sea, me pregunto, sí, me refiero, fuera y has hecho tu Badu y eso. Sí, yo llevo 4 años haciendo eso, Pato. Ah, vale. Y créeme que ayer perdía a 2 policías, pero uno no se me despegaba. ¿Por qué? Hombre, porque claro, iban 4 contra mí, ¿sabes? O sea, si fuera justo fueran 2 contra mí, los hubiera perdido hace rato. Lo que dice Auron, falta tejido de mafias todavía que se sabe. Bueno, en Estados Unidos van helicópteros cuando hay persecuciones, creo. Amigos, claro, una cosa, y las retransmiten. ¿Ya están en el juego o qué? Oye, Axel, te invita. GTA, vale. GTA. FIFA o me voy. Vale. Estamos en GTA de Play 5, ¿no? Hostia, qué lío tengo. Sí. Obsesión por invitación. Es cierto, robas un Madulaki y te cae el SWAT. Te cae el SWAT por el terrorismo. Londres se vuelve una ciudad segura. Sí, Londres es la ciudad más segura del mundo. Te llega el ejército por un par de golosinas. Llega el ejército por. Te llegan 7 helicópteros. Por 500 libras. ¿Sabes? Llega ahí Conway, llegan todos. Me está pasando una cosa que es que. No encuentro las partidas guardadas. ¿La qué? Las carreras guardadas. Porque yo creo que llevamos demasiado tiempo sin jugar las carreras. No, las he guardado esta tarde. O sea, Vale. Vale, creo que a Pato lo tengo muy fuerte, le bajo un pelín. No, espérate, me puedo bajar yo, ¿eh? Ah, vale, es que está todo. ¿Qué te parece? Es que de verdad. No tengo un chat, tengo técnicos de sonido. Sí, hecho porque pasa, tío. No han solucionado esto los de YouTube, tío. Mejor, peor. Y a la mínima que alguien un poquito se escucha mejor. Un poquito más. F, no podemos jugar. ¡Oh, Dios mío! Me dañó el oído. No me lo puedo la creer. La percusión de la voz de Pato no es la correcta. Sí, no tengo seguidores. Tengo técnicos de sonido y de... ¿Cómo han solucionado esto, tío? Que lleva ya... De imagen. Carlito, gracias por el Prime. Buenas tardes. Chicos, que lleva ya una semana, 80 alertas, ya vino, al fin. Franelo, ¿tú podrías de alguna manera entrar en las actividades para invitar o algo? Siempre, sí. Grande, pelucón, ¿cómo estás? No me vengas con mierda. Todo bien. Aquí con ganas. Hola, Javi. Carreritas. Hola, Dani Red. Hola, Dani Sechao. ¿Qué pasa, bro? Muy bien. A ver, chavales, hay un pequeño problema. Bastante guapo. ¿Qué pasa?
Y es que Rockstar desde hace una semana hay un bug que no ha solucionado, no entiendo por qué, y es que cuando añades una actividad en Social Club no te sale en GTA ninguna. Es lo que me está pasando ahora mismo, es lo que me estaba peleando. No entiendo exactamente por qué no lo han arreglado. ¿Algo ha dicho José? ¿Qué nos ha dicho Josepo antes? A lo mejor él sabe solución, ¿no? Dos cosas. Uno, que el server se había caído esta tarde, pero ahora está funcionando. Vale. Y la otra... ¿Cómo? ¿El server? No sé ahora que... El server se refiere a los servidores de Rockstar. Ah, vale. Yo digo, pensé que íbamos a jugar en PC. Yo, ¿cómo? Por si no sabías, Javi, Rockstar es la empresa que produce Grand Theft Auto, ¿ok? Ah, no lo sabía, Juan, no lo sabía. Gracias por el dato. Vale, ¿y entonces qué podemos hacer, Dani Sex? Estoy preguntando a ver si lo conseguimos. Me está diciendo Josepo que la opción es que nos invite él a las actividades. Ah. Claro, sí, el creador puede invitar. Bueno, pues le vamos a molestar mucho. Porque, por ejemplo, unos camiones no puedes poner, Dani Rep, por ejemplo. Me dicen que en actividad en sesión pública a lo mejor me sale algo. Pero yo aquí no me lo da. Yo estoy mirando también. Pero Rockstar, ¿qué habéis hecho? Nos vamos una semana y mira la que lían. Sí, pero que lleva una semana el bug, no tiene sentido. Voy a intentar hablar, que tengo aquí bastantes creadores, a ver si alguno tiene. Seguramente tengan carreras de Dune y nos pueden invitar. Vale. Vamos a ir saltando de creador en creador, va a ser increíble. Amigos, los que estáis por aquí, que estáis, Franelo, puedes mirar a ver si hay alguno que diablo. Fuera de broma, va a ser para darle la gracia porque. Franelo, tienes por ahí a alguien, vale. Igual es que están haciendo GTA 6 y están muy ocupados. Vale, pues. Sí, seguro que sí. ¿Qué quieres que te mire? ¿Alguna de Dune? Confirme Dani, que saque el bíceps y diga, Dani. Ah, bueno, Dani Rep el otro día tuiteó, huele a GTA 6. ¿Qué sabes, Dani Rep? Coméntanos. Exacto. Sí, cuéntanos, ¿qué sabes? No, yo creo que tienes sospechas, no, Dani. No, no puedo contar nada, chicos. No puedo contar ¡venga nada. Ya! Ya tiene la exclusiva. Ya no nos quiere compartir. Un demante Rockstar a no ver, es nada. Ya lo coño. Dije la otra vez, partimos de la base. Que si sé algo o no sé nada, voy a responder lo mismo. Que no sé nada. Eso sabes. Puede que sepa, puede que no. Algo. ¿Quién habla? No, creo. Me dicen que qué más o menos queremos jugar. Que nos van a buscar actividades. Yo empezaría un cara a cara. Seguiría con unos camiones. Vale, camión. ¿Alguna mega rampa queréis? ¿Algún parkour? ¿Algo más? Sí, una rampa. Una rampa también, vale. Rampa, dunes y cara a cara, ¿no? Sí, bueno, cara a cara lo tiene Josepo, ¿no? La mega rampa. Correcto. Vale. Pero una mega rampa que no sea de 10 horas. Franelo, un par. No hay problema, ¿eh? Que nos agrega las partidas. Uno o dos de Dune. Y te paso el social y lo agregas tú mismo, Paul. Como que el social. Vean, chat, aquí vive Neto en. Alguna que tú veas, Franelo, bien. De Dune y otra de una rampa así facililla. ¿Vale? Me lo puedes buscar eso, bro. Sí. Dune y unos calamares. El cuello, el tronco de un limonero, es súper finito, ¿eh? Los calamares ya están apuntados también, ¿eh? Hostia, me comería unos calamares ahora mismo. Bravas. ¿Alguien dijo el juego del calamar 2? No. Ahora, ¿qué pasa? Déjate decirte, manches, ¿sabéis que soy el creador? No te estoy entendiendo, Franelo. ¿Sabéis que va a creer el juego del calamar? Puedes poner una rampa y. Y otra de dos. El Twitch Rivals más grande de la historia. ¿O tengo que hacer algo? Os cuento cómo fue. Fue una tarde de. Vale. Era como una noche. Madrugada en España. ¿Cómo te lo empezamos por un cara a cara, ¿no? Sobre los juegos de calamar. Por favor, Dani Reps. Vale, pero nos invita a Josepo, entiendo. Sí. Vale, sí. Invita a Josepo a Paul y Paul a nosotros. Vale. O Paul a mí y yo. Bueno, esto es una cadena de biz. Paul, invítame, en verdad. Está llegando. Dime, Paul, invítame, hombre, me voy, ¿eh? Franelo, me voy a agregarte por Twitter, por favor. No me voy. Invítame. Invi. Carreroso, me voy. Ay, que es tu madre. Así ahora. FIFA o me voy. Joder, FIFA, pero te juro que me. Que lleva el bug este una semana. Los de Rosa tienen que estar todos en un yate rascándose los huevos. Sí, con el GTA Plus. Ya están viviendo la vida ya. Claro, valga, eso me voy. Invi. O sea, tú que llevas muchos años ya en lo de GTA, ¿es rentable realmente el GTA Plus? Sí, porque. Es el GTA Plus. Mira, te voy a dar un detalle simplemente para que sepas que es más rentable. $500,000 en GTA te cuesta, creo que son 4 o 5 euros, y con el GTA Plus te dan $500,000 cada mes y te cuesta 3 euros al mes, creo.
Hostia. Y aparte, no, creo que eran 6, ¿eh? Bendito Paul, amigos. Bueno, yo lo miré y salía rentable. Yo invito a los que faltan, si es que falta alguien. Y que cuando lo miraste ya viste. Vale, vale. Sí. Y ya después, mucha más ventaja, ¿sabes? ¿Quién tiene como amigo Spursito para invitarlo? Yo. Ahí está, Paul. Ya me llama invitado Paul. Vamos, Paul, me voy. Paul ya nos tiene a todos. Creo que tiene a todos, sí. ¿Cómo? La sesión a la que has intentado no puedes unirte utiliza contenido creado por un jugador que no es amigo tuyo. A mí igual. Bueno, yo estoy flipando con esto, ¿eh? ¿Qué solo tiene permiso para contenido de amigos? ¿Cómo? 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 ¿Qué cojones está pasando, tío? Pero Rockstar. ¿Qué cojones está pasando? Rockstar, ¿eh? Está bien pesado. Rockstar, que me voy al FIFA, no me toques los cojones. No me deja entrar. No tiene sentido esto, amigos. ¿Qué está pasando, tío? Este es el fin tranquilo, de GTA 5, podemos. Tranquilo. No, Dani, tranquilo, se no, va a solucionar. El fin de GTA Online. Es que es el fin, ¿eh? O sea, que llevas ya una se semana. Se acaba la carrera, no, ¿eh? Dani, Red, claro, claro. ¿Podría decir que es el fin de tu carrera este? Se te acaba la carrera, Dani, ¿qué vas a hacer? Hostia, qué liada, ¿eh? A ver, vale, me va a invitar a un creador que yo tengo agregado de amigo, a ver si así, bueno, al yo ser vuestro amigo, a lo mejor me deja. Buah, pero además que es amigo de uno. Venga, pero Paul era mi amigo, pero ¿eh? Pero Paul también es mi amigo. Claro, es verdad, claro. Es verdad, o sea, no, quien no es igualmente mi amigo es Josepo. Tendríamos que agregar sí, sí. Bueno, podemos agregarlo todo y después agregar tener todos usuario agregados a Josepo. ¿Lo hacemos? Sí. Ah, bueno. Venga, las malas. Os paso su usuario. Sí, vale. Ponlo aquí en privado, vale. Lo agregamos todos y a chuparla punto sí. Es. Hacerlo con la pantalla quitada porque si no le va a matar sí, sí. Si no, el pobre Josepo va a tener el día ya. Mientras no te completito. En privado texto 1 tenéis a Josepo. Allá ver, vale. ¿Cómo se agrega gente en la play? A ver. Buscar jugadores es muy fácil. Si quieres lo hacemos todo, no. Mira. Botón PS. Claro, vamos a hacerlo todo. Le dais al game base. Después, buscar jugadores. Asa. Y ya lo tenéis ahí. ¿Y qué hay que poner ahí? De verdad, qué manera, qué manera pone, de tocarme los cojones. Lo que pone increíble, en privado texto. Y ahora ponéis José. ¿Tiene un coche? Tiene un coche en la imagen, ¿no? ¿No se puede ver? No, por favor. No, no, no. Quitadlo, que se le va a petar. Vale. Claro. Esto es por él, ¿sabes? Tiene un coche en la imagen, ¿no? Es por privacidad. Sí. La gran puta, Javi. Vale. Vale, Josepo hace agregado. A Josepo, agregado como amigo. Y enviar. Uy, que me muero. Es este, vale, ¿no? Josepo barra bajo 452. A ver, yo tengo mismo una pregunta. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Es este el fin de Rayo McQueen? ¿Cómo? ¿Cómo que el fin de Rayo McQueen? Ser. Puede ser. El fin de Rayo. Oye, pero ¿por qué Rockstar complica tanto las cosas? ¿Para qué han tocado? No sé qué coño es un mundo Rockstar. A lo que, a lo que tengo entendido, Rockstar odia a sus jugadores. Lo dijeron ah, en sí, un ¿no? comunicado. Entonces es normal. Ajá. En un comunicado dijeron, los odiamos, claro, perros. Claro. Ah, gracias. Listo, yo soy compa de Josepo, ¿eh? Rockstar odia a sus fans. Josepo, mi compa. Ah, muy bien. Claro. Entonces, si os invito a la partida que ha hecho él. Ahora sí que os debería funcionar. Ahora sí, Josepo, dime, Spursito. Que no os pase lo que a mí, cuando hasta que os agregue, no quitéis vuestra cara, ¿sabes? Porque si no pone ñe, os ha agregado. Sí, claro. Tengo que decir que me ha pasado. Sí, exactamente. Pues ya cagaste, ¿no? Hola. Ya lo has liado. Vete, Spursito. Yo ya voy, ¿eh? Todavía no lo agrego. Es que me está cargando. La liada, amigos. La liada. Esto, mira, ya estoy aquí. ¡Hala, Josepo! ¡Nivel 1000, eh! Josepo, bueno, me voy. Josepo, no, se me pero Josepo, pero se ha pasado. Él creó GTA. No, claro. Dice que no es amigo. No has podido irte a la sesión, dice. A mí tampoco me deja. ¡Guapo! ¡Qué bien! No. Ahora, ¿sabéis cuál creo que es el problema? Que nos tenemos que agregar todos. Venga, ya, ¿Pero qué es esto, Dani? Oye, esto es una vergüenza. No, Dani Rex, explicaciones. Esto es una vergüenza, de verdad. ¿Pero qué está pasando? No, pero ¿yo qué hago también? Yo puedo grabar carreras. Dani Rex, explicaciones. Hostia, qué liada, tío. No sé qué decir. Ah, no, dicen que cambien de sesión. No. Acabo de entrar. Invité a varios, mira, no sé si funcionó. ¿Hola? ¡Hola, Mario! ¿Hola? Ah, porque nos tiene que invitar Josepo. Creo que si nos invita Josepo… Sí.
aceptad la invitación de Josepos. Acepta la invitación, hola, DJ Mario, hola. Hola, Mario, hola, hostia, hola. Hola, Mario, ¿qué tal, hijo de puta? ¿Estáis en partida? No, el micro, el Ramelo, no se sabe nada de esto, ¿no? En plan, ¿qué cojones está pasando? No sé, es lo más random que ha pasado en GTA en la historia. El ID de Josepos y sale ahorita de GTA. Sí, sale aquí. Da igual. No entiendo qué hay que tapar, ¿eh? ¿Quién me invita? ¿Hola? Josepos, muteate. Mira, DJ Mario, hola. Vale, chavales, os pido una cosa, por favor, ¿vale? Petad entrada a Social Club o en Rockstar y petadle a tickets. En plan, tienen tickets en el soporte para pa detallar problemas que ocurren en el juego, por favor. ¿Mario? Petadlo todos de tickets. Poner que hay un problema que no deja poner actividades en el juego. Ponedlo, por favor, chicos. Que nos quedamos sin carrera, chicos. ¿Mario? ¿Hola? ¿Mario? ¿Aguacate? Vale, Mario, hola. Ya está. ¿Mario? ¿Polispol? Agregar. Deberíamos de mandar un mensaje a la gente que nos está viendo para que peten a Rockstar de mensajes con el error este. Más que nada por mi carrera. Arroba Rockstar. DJ, no te veo la carrera, ¿eh? ¿Cómo? ¿Cómo? De bug. ¿Alguien tiene a DJ? Yo no lo yo tengo. Lo tengo. Yo lo tengo. Pero DJ tiene que agregar a José porque si no será imposible jugar. Ya está, ya le que no sé invitar, que le invite de José. Ya te invita, vale, pues, Mario. Josepo, invita. Vale. Pero se lo digo por aquí. Josepo, invite to DJ Mario. Josepo es internacional. No se dice Josepo, se dice Joseph. Joseph 90. Joseph 90. Joseph 90. Un nombre artístico es Joseph 90. Yo he visto sus directos, Auron, y habla en español el tipo. Que será otro, coño. Josepo. 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 Vale, ya estoy. DJ Mario. Thank you. Mario. Tiene usuario de Ciudadanos. Una cosa, amigos, una cosa. Yo no agregué a Josepo, sino que entré con la invitación de Auron y me dejó. Ya está. Pero por si acaso agregada a Josepo. Yo no voy a agregar a Josepo. Es que a mí me gusta estar tranquilo cuando juego a la Play. Cuando juego la Play me gusta jugar tranquilo, ¿sabes? Thank you, Josepo. ¿Estás diciendo que Josepo te puede perturbar mientras juega la Play? Sí. Y sí. Todo. O sea, él cuando acaba de jugar con nosotros nos elimina a todos. Y ya después, cuando vuelva a jugar, nos agrega otra vez. A ver, si me han invitado. Para hoy. A ver si me han invitado. Mario. Menos mal que está Dani. Mario. Suelta el cubata ya, Mario, suéltalo ya. Estoy entrando. Está jugando con un cigarro en la mano, tío. Y Mario todos los días. Ya estamos aquí, Josepo. Josepo. Josepo se llama Crea. Crea de creador, ¿no, Josepo? Hombre, claro. Hombre, claro, no va a ser de tortilla de patata. Claro. Claro. ¿Cómo se nota que ayer estuviste de fiesta, DJ? Es que en Móstoles hay fiestecillas. Hueles un poquito a ron con cola, ¿eh? Sí, justo. El aliento huele un poco, ¿eh? Es fuerte. Ahora mismo no es. ¡Josepo! ¡Josepo! ¿Qué tal el meet and greet, Mario? Menudo meet and greet ahí, esto. ¿Sí o no? ¿Hiciste amigos nuevos? Parecía meet and greet eso, fuera coña. Bueno, a ver. Bueno, como le pasaría a cualquiera, a Esposito, por ejemplo. Tampoco. Sí, pues sí. La verdad es que sí. Desde que estamos en porcinos es una cosa. Amigos, la primera respetamos, ¿vale? Suerte, suerte. Bueno. ¿Y esto? Pero qué más. Ah, vale. ¿Cómo era esto, tío? Vale, ¡ah, empezamos con esta mierda! De Dani Re. ¡Ah, qué guapo! A ver. Es como una rampa, pero no. Chicos, hemos dicho respetar, ¿eh? Respetamos. El respeto se lo meten bien por el. ¡Ya está, Comanche! ¡Ya está! Pero me estás pegando Juan por detrás. Que llevamos mucho sin jugar, por favor, respeten. Vale, camiones, respeten a los otros coches. Prometo que Pato me ha pegado. Digo, Juan me ha pegado por detrás, ¿eh? Sí, por detrás, como te gusta. Guapo, y Mario respeta, tío. Guau, voy a por respeto, tí, Javi, de una respeto, manera, amigos. ¿Sabéis que un escalón es como dar siete pasos? Eso es. ¿Cómo? Subir un escalón es como dar siete pasos. ¿Qué habías dicho del primer coche? No. Os pido, por favor, ¿eh? Expulsito. Dime, cariño. ¿Qué hace Juan? ¡Juan, respeta el puto primer coche, Juan! ¿Ves que Juan? ¡Juan!
Juan, pensé que ya era tercer coche. Juan, pero dame el primer coche, amigos. ¿Por qué te volteas? Desliza, ¿no? Gracias, gracias. ¿Qué te volteas? ¡Otro! ¡Para, para, para, para! Bien. El primer coche, respeto. Aquí no respeta ni su puta madre. Yo respeto mi coche, ¿sabes? Se vienen los lloros. Se vienen los lloros. Agujas. Oye, qué necesidad. Claro, es que… Vale, el coche, respeto al camión. Aguja, aguja, derecha, derecha, aguja, aguja. Me encanta caerme yo solo, me encanta. ¡Que hay dos coches! ¡El puto primer coche, Comanche! Primer coche, primer coche. Primer coche, primer coche, camión. Primer coche, primer coche, que voy. Primer coche, Comanche. Está complicado, estoy un poco mareado, amigos. Primer coche. Otro. A ver, los todoterrenos son primer coche, respeto. Primer coche, Javi. No, 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 tú ya eres tercer coche. No, 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 no. Escúchame, gafa. Dejó mentiroso. Te rompo otras gafas, ya te rompí un. Dejó mentiroso. ¿Por qué no le damos primer coche? Entre Monster Truck deberíamos respetarnos, amigos. Primer coche. Debería respetar el primer coche. El pincho ese, por favor, Mario. Qué pincho de mierda. Primer coche. Primer coche bajando. Primer coche, gente. Tío, de verdad, tío, de verdad. Se, recto. Tío, de verdad. Coche. Se viene cara a cara un poco de dolor de cabeza, amigos. El del pincho, como me tires, de verdad. Oye, el del pincho, Mario. Tío, Mario, por favor, pídete un cubata, pero déjame tranquilo. Mario, por favor, Mario. Cómeme los huevos tú y primer el primer coche, Javi. Mario, pero cuidado, Juan, 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 otra vez. Pincho, imbécil. ¿Qué oye, pero que Spursito lleva 40 coches, pero por favor, este chaval. No, primer coche, primer coche. ¡Primer coche! ¡Aparta! ¡Zorra! Primer coche. Pasa, 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 tío. Mario, oye, el del pincho. Pasa. Os dejo, os dejo, os dejo. Mario, bien. Primer pincho. Primer pincho. Javi, un segundo, Javi. Es que tengo un pequeño problema, Javi. Primer pincho. Juan. 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 Qué bien, Juan. Qué bien, Juan. Qué guapo. Qué bien. A molestar, Juan. Qué bien. Juan, qué divertido. ¿Qué le pasa a tu coche? Está bugueado. Eres muy gracioso, Juan. Juan. Qué gracioso eres, cabrón. Oye. Juan. Puto lentudo. Primer camión. Primer camión. No da risa, no da risa. No da risa. No da risa. No da risa. Juan, no da risa. 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 Mira cómo me río. ¡Fumo! Primer coche. Oye, oye. Primer coche es tu puta madre. Tú me aventaste, Spursito. Jódete. Juan. Juan está a modo no, toca pelotas, risa. ¿Eh? No, no da, da risa. Risa. No, da risa. No, da risa. Tú me aventaste. Déjame pasar. Guarnizo. Ya. Guarnizo. Guarnizo, por favor, para allá, por favor. Juan, insisto, por diferencia horaria, yo puedo ver Doctor Strange 8 horas antes que tú. Te juro que te mando un spoiler. Pero es que Juan, no. Creo que no da risa. Creo Juan, que deja no de tocarme la polla, porfa, Juan. Deja de tocar la polla, Juan, venga, va. Creo que lo han comentado varias veces que no da risa. ¿Pero qué está haciendo? ¿Que voy con el primer coche? ¿Qué clase de amenaza soy? Pregunto. Creo que ya, Juan, lo hemos hablado todos y no da risa. Mira, el coche que tengo atrás. ¿Qué es el primer coche? Dejadme. Ah, que es el primer coche. ¿Qué pasa? ¿Qué? Mario, por favor. Pasa, pasa. Pasemos, TikTok, pasemos. Me bajé ahí para atrás, venga. Es que no da risa. Auro, que no es por ahí, Auro, que no es por ahí. Juan, uy, de Juan, de verdad, hemos hecho una reunión entre todos, Juan. No da risa, Juan, de verdad. No da risa, mira, este hijo de puta que me ha dado dos veces por atrás. Juan, Juan, deja de ser tan mierda. No me digas, hijo de puta, corazón. Ven primero, ven primero. No da risa. ¿En serio, Juan? No da risa. Joder, si no es uno el otro, si no el otro el uno, tío. Juan está pasando todo el rato con el pincho. Me siento en pompa, tío. ¿Cómo está malo, tío? No, puto pincho. Se divierte. Ahora me voy a decir yo también un rato con el pincho, eh. A divertirme. No manches. No, gente. Hemos pasado sin TikTok. Vámonos, venga. Ya casi me voy. Pato, vete a la puta mierda, que jica. Yo viví. Pero ¿por qué vienen pinchos todo el rato? Como si están malos. No lo sé, Mario. No sé qué coño pasa aquí. Mira, se ha caído el solo. ¿Qué hace? Bueno, Spursito ya con un autobús, amigos. Va a ganar la carrera ya, eh. Oye, el del pincho, por favor. Pato, joder, Pato. Te he visto las intenciones, eh. Pato, me la apunto. No da risa, no da risa. ¡Es risa, pedazo de mierda! No da risa. Ahora sí me estoy riendo yo.
Que no he estado grabando, que no he estado grabando el directo. Nonfarri, ahora sí, ahora sí. No, da risa. Sí, no, da risa. Vale, no, da risa. No, no. Que no está grabado, que no he saludado porque he entrado directamente, que he llegado tarde. Se me está olvidando jugar a GTA, tío. Está grabado este directo. Me están diciendo que está grabado porque no les he saludado al principio, coño, pero ¿qué? Bueno, vale, sí, son las 12 de la mañana, vale, ya está. Yo ahora mismo estoy durmiendo. Menuda siesta, tú. Aurón, 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 la risa. No da risa. La risa, Juan, dale. El del Monster Truck, por favor. Paul, 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 me ha jodido el TikTok, Paul. Otra vez con el pincho, pero. Hostia, cómo llegue. ¡No, no da risa! No creo que lo haga, pero. ¿Y si llego? ¡No, Aurón, Aurón! Que pensaba que no daba risa. No da risa. Es que no da risa, Mario, tío, de verdad. ¿Dónde va, Aurón? Aurón siempre respetaba. Pero, ¿a dónde acelera? Desgraciado. Lo llevo pensando durante todo el día y creo que no da risa. No da risa, lo llevo planteando y que es que al final. Mira, me dice esto, hijo de la cara. He tenido una reunión con mi asesor y definitivamente no da risa. Hostia. No sé si el chat se está riendo, pero ahora mismo creo que no, Juan. Podría llegar a. Podría llegar a reírse, ¿verdad? ¡Para ese autobús! ¡Para de la cara! El chat riéndose ahora. A ver que lo compruebe. No se está riendo nada. No, no, no se ríe. No se ríe. No se ríe nadie en el chat, básicamente porque no da risa. ¡Manche, espérate! ¡Qué rayada que esto esté grabado, tío, Es que en serio, no da risa, no da risa. No, es que encima no da risa directo, es que imagínate grabado. Vaya mierda que hemos grabado una mierda porque encima no da risa. No da risa. No sé ni cómo le hemos subido el directo. No da risa, este directo no da risa. Da cero risa. Ya tengo título, no da risa. Lo peor es que lo pueden poner de verdad. ¡Hijo de puta! ¿Quién fue ese pendejo? ¿Quién fue el puto idiota degenerado engendro imbécil de mierda estúpido, pues, mamacuevo? Comanche, no grites, no da risa. A ver, el autobús, el autobús. ¡El autobús! Dejadme. Vale, si me dejáis, me pongo bien. Y me de… No, por ahí no. Juan, que subo. El autobús. ¡Subo! ¡Cursito! ¿Cómo? ¡Cursito de sándwich! ¡El autobús! Spursitito, nivel 8. ¡Va primero! No, cero risa ahora mismo, Quita. ¡No da risa! Cero risa. ¡Pide, quita, coño! Asco, No, el autobús no se puede dar vuelta. ¡Acelera, DJ Mario! ¡Javi, tío! ¿Qué haces con esos pelos? ¡No da risa! ¿Qué haces con esos pelos? ¿Qué haces con esos pelos? ¡Mírale, mírale! ¡Va para atrás! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Joder! Hostia, cómo se mueve el coche, ¿no? Sí, Comanche. Da como un temblique bastante DJ gracioso. DJ Mario, DJ Comanche, Mario. ¡Vamos! DJ Mario, no da risa, DJ Mario. Es que Comanche no está bien. Estamos en el medio, Comanche. DJ Mario, ¿me ayudáis no a echar el expulsito bajo? Paul, por favor, dame por el otro lado. ¿Me ayudáis a echar el expulsito bajo? Un momento, por favor. Rep, no ¡Atrás, risa, Comanche! Este coche no puedo. Paul, no da risa. No da risa, Dani, no da risa. Lo estamos hablando en el chat. No da risa, o sea… Bueno, Daniel Red, he hecho una encuesta y no da risa, No das risa, o sea. Según mis datos. Me he metido un straw poll y definitivamente no da risa. Straw poll y conclusión. Javi, Javi. Ay, Javi, ay, por el otro lado. Javi, ¿cómo te voy a dar por el otro lado? Toma risa. Que podría darla, pero no sé por qué, no estoy dando risa. Creo que no le he hecho risa, Juan. ¿Cómo no da risa, Paul? Oye, pero que Paul se está follando a uno. ¿Paul? Oye, acabo de ver a Paul metiéndole a uno el tubo de escape. ¿Paul? ¿Paul está padreando? ¡Paul! Pero Mario, si esto está grabado, podríamos haber cortado ese trozo, ¿no? Claro, Juan. Vaya mierda de editor. Es que era demasiado largo para editarlo. Podríamos haber cortado el trozo que no da risa. ¡Vaya mierda de editor! ¡No da risa! Oye, Paul, relaja el tubo de escape, Paul. Aurón, 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 no da vale, risa. Vale, 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 no te tiro, no te tiro. Nada, nada de risa, o sea, nada. O sea. Dale, dale, dale. Juan, por el otro lado, Juan, por favor. Tira, tira, Red. Vale, Paul. Nah, me va a caer yo. Una polla, Juan. Voy a ir a por ti ahora. Dame banda. Voy a por ti, Juan. Esto es increíble, tío. Paul, no, Paul follando, a Spursito, Spursito diciendo: ¡Dame, dame, dame! ¿Qué está pasando? No, me aventó, me aventó. Ahora, ahora, ahora. Ya viene el cum. ¡Ah! ¡Oh, oh! Bueno, bueno.
Pato, el loco Pato. Paul se está cogiendo a Spurs. Ya viene el sí, increíble, ¿eh? Pero ni se silencian, ¿eh? Pero Paul, dame, Paul. Ya dos dándose duro. ¿Aún le sirve? Ahí, pillo carrerilla. Tenemos que haber programado el directo para más tarde. ¡Ay! Sí, porque ahora no da risa. Mejor amigo. Es horario infantil. Es festivo, además, Mario. No, claro. no noto engagement en este directo grabado. Sí, yo también. Hostia, ahora me toca el autobús, creo. El próximo lo publicamos a las 8, ¿vale? A ver si así tiene más. Y que a esa hora da más risa. Sí. A esa hora sí da risa. Una hora más juguetona, ¿sabes? Es que depende de la hora, tío, mucho, para la gente. Claro. Paren al mamut. Ya, pero ¿qué pasa? Oye, no, ¡paren Comanche. Al coche! El mamut, ¿verdad? Dale, dale, te acompaño. Joder, qué bien, Comanche. Tío. Comanche va ganando, tío. Comanche limpiándome el culo, qué guapo, tío. ¡Qué gracioso es, Comanche! Es muy gracioso, ¿verdad, Comanche? Comanche sí da risa, ¿eh? Comanche sí da risa. Comanche sí da risa. Comanche sí da risa, Comanche, en verdad. Comanche sí da risa, sí. Comanche sí da. Fue el último. Comanche, sida, a secas. ¡Ay, Mario! Comanche, el sida. ¿Pero Dani Zetso? Arroba Comanche, sida. Comanche, sida, coma, risa. Enfermedad venérea. Comanche se va a morir. Risa. ¿Pato? No me obligue, no me obligue, que voy para adelante. Pero tía, Javi. Al Maceman, Javi. Mario, no da risa, Mario, que no sé qué hace, Mario. Comanche pasó el mamut, amigo. Mira, ¿qué haces? ¿Cómo? Javi, ¿en qué idioma me estás hablando? ¿El mamut? ¿Os habéis fijado? Ni nota los escalones, ni los nota, tío. Se la suda, tío. Choco a Javi, Javi automáticamente. Dani, ¿qué haces? Vale, aparten del mamut porque os voy a tirar y no quiero. Yo he intentado tirar a Dani y ha sido imposible. Es que ni. Es que no ni se ni puede. ¡Hostia! ¡Oh! Pero Comanche, espera, es que claro, ¿cómo no? Comanche. En multiópticas. Puta madre. Oye, ¿te has hecho otras gafas o has cambiado el cristal, Juan? Ahorita no tengo lentes, tengo que esperar. Me llegan hasta la próxima semana. Nada, estoy ciego. Hay una gafa, llevo una semana ciego. Siguiente. Pues no hemos notado la diferencia. Pensaba que sí. ¿Quién es Kerls? ¿Quién es Kerls? Lentes pero o me duele, Me duele mucho. Vamos. O sea, pero no llevan lentillas ni nada. Nada, nada. Estoy en este momento ciego. Allí también se llama la óptica en la vista del nombre. Pues es que pedí unos lentes que me gustaban, entonces sí tardan una semana. Pero Juan, que ¿por qué no te coges? Gucci, ¿por qué no te Bad coges? Bunny, firmado por la Virgen Daniel, María, ¿verdad? Yo me compré unos iguales. Estoy Juan, seguro que es una edición especial que hay tres en el mundo. No, Juan, no. Me da mucho miedo tocarme el ojo con esas cosas. Ah, vale. Bueno, son lentillas, no pasa nada. Pero, vale. Pero sí, me da miedo el hecho de acercarme el dedo al ojo. Abrón. Me aterra. Pues yo me puedo tocar el ojo con el dedo. Yo también. Pues que, no, hombre, yo me pongo lentillas cada día. Yo me toco los ojos cuando puedo. ¿Ha dicho con los huevos? Pero lo llamáis. Me chupo los ojos con los huevos. Sí, sí. ¿Cómo? Yo cuando fumo tiro la ceniza y en el ojo. En mi tiempo libre me toco los ojos. Dios, qué mareo. En mi tiempo libre me chupo los ojos con los huevos. Me gusta pillar infecciones en el ojo. Sí, es una. La conjuntivitis me encanta. Aficiones, ver películas, series, la conjuntivitis. Un poquito de conjuntivitis por la tarde y entra bien, ¿eh? ¿Te gusta hacer quedar con mis amigos la conjuntivitis? Dani Rep. No, los ojos rojos ya es por el porro. ¡Juan! Bueno, ¡Juan! Yo solo lo sabía hasta que me lo has comentado. No, que tú seas un porrete que lleno en Nueva York de más que muy porro. ¿Vais a dejar que gane Comanche? Sí, a ver, me da asco, pero ¿qué voy a hacer? Lentes y contacto. Me da puto asco. Que Comanche sí da risa, por eso lo vamos a dejar ganar. Ah, vale, qué mareo con este coche. Abrón, mira atrás de Dani Rep que… ¡Que probablemente vaya a ganar! ¡Porque tú me votaste, imbécil! Eso ¿Pero te gusta la conjuntivitis o no, Comanche? Me gusta, me encanta, soy fan de la conjuntivitis. Bueno, conjuntivitis o gastroenteritis. Elige, solo puedes elegir una. Por pegarte a mi ano. Eso es lo que te pasa. Solo puedes elegir una. Yo me quedo con la gastroenteritis, que da un poco de placer. ¿Comanche? ¿Cómo? Te duele la barriga, pero cuando cagas da placer. ¡Dale, acelera! Me cago en la puta madre.
a ganar Danny Rep. O sea, va a ganar aparta, Danny Rep. Aparta, hombre, aparta y cállate ya la boca. No me lo creo. Hay un tonto que me está tocando por detrás. No, no, pero no te toco, Javi. No te toco, respeto. Javi está hoy quejica, Javi, no sos tan quejica. Hombre, no, Juaniquila. No. No, hombre, no. No, y jodiendo como siempre el TV Top. Pues claro, está normal, con un directo grabado, bobo. Ay. Nah. No, ahí viene, ahí viene. Lo peor es que nos está tirando sin HD en los ojos. Madre. Mario, sí, los estoy tirando a 480p. Directamente. A 360. Juan, lo de Juan es increíble, tío. Juan, todo bien en tu puta y ciega vida. No, Auron. Juan, ¿tú te encuentras bien, de verdad? Sé sincero. No, no veo. Solamente veo muchos colores y coches. Claro, es que encima tiene excusa hoy. Tú imagínate, yo me quito la gafa y no vería ni colores. Uy. Ay, es cierto, pato. Dani Red. ¿Qué? No, Aurona. La risa del cantante. ¿Cuál es tu enfermedad favorita, Dani Red? Yo me vas a usar de escudo, hijo de puta. Sí. A mí me gusta mucho el COVID, la verdad. Está muy chido. Yo me quedo con la gastroenteritis. Es nuevo, ¿sabes? De Comanche. Es que la gastroenteritis es la única que te da placer, tío. ¡Qué pesado con las tonteritis, Dani Rep, hijo! Coño, es que es verdad, tío. Estanea el COVID, están del COVID aquí, por favor. El COVID está guapo, Yo lo he pasado y está guapo, tío. En plan, me refiero. Chido. Pero la última variante, digo, Eres muti, Dani Rep. A mí me dio vacaciones de un año, así que imagínate. Tier list de enfermedades. ¿Existe? Auron, ¿tú eres muti del COVID? Bueno, no, soy loco. Pero chicos. Pero hablando de enfermedad que te haga sentir bien. A ti te gusta la gastroenteritis porque poder, lo que te gusta la vida es cagarla. ¿Qué pasa? No sube el No, pero la gastroenteritis tiene su parte mala y es que te duele la barriga. Pero me refiero a que cuando cagas, te sientes bien. Pero habrá otra enfermedad que te sientes bien. Psicola quema el culo, Pero estás notando cómo sale. Me siento bien, ¿Cómo podemos haber subido este directo con esta? Quema el ano. Ya no hablamos ni de caca. Hablamos de caca líquida. Como quemor. A mí no me gusta cagar, la neta. ¿Cómo que no? ¿Por qué? No me gusta cagar, pero soy la mejor del mundo. Si liberas un montón de cosas. No, claro, yo sé, pero a mí la caga me da asco, ¿sabes? Bueno, claro, es que… Hombre, coche. Claro. A mí me encanta. Si yo pudiera, pues… No tener que cagar y así desechar mis desperdicios estaría bien, ¿sabes? ¿Qué dices? Comanche, ¿verdad? ¿Qué estamos diciendo? A ver, Comanche, por algún lado tú tienes que salir lo mierda que eres. A ver, imagínate estar ahí cagando y la caca huele feo, huele mal. No, o sea, qué asco. Huele mal la tuya. Pero Comanche, tú cagas porque por algún lado tienes que reventar, hijo de puta. No, yo cago, claro. Comanche despistado. Tienes que reventar. No, porque tengo que hacerlo, pero si yo pudiera no cagar y estar saludable, lo tomaría, ¿eh? O sea, pero ¿qué dices, animal? Mario, el procedimiento está bien. Cagar es el mayor placer. No mucho. Cagar es el mayor placer. Venga, sigue. El procedimiento está bien. El resultado. Aquí hay un avión. Hay un avión. Comer es el mejor placer. Comer es el mejor placer. ¿Qué hace? Dani Rep. Dani Rep. Oye, no, Dani Rep. Parad de hablar ya de mierda, tío. No da risa. He tenido que venir con un caza, tío. Juaniki, por favor. Pero ¿por qué me dices Juaniki? Juaniki. 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 El Juaniki. Tío, ya está. Le dan a la mierda. Espérate. Un poquito de risa con Paul. Pero, Mario, un poquito de risa, Paul. Era un poquito de risa. No da risa. Mario, te vas a ir al puto banquillo de porcinos, te lo digo. No creo, no. Hoy titular. No, cuidado. La que he liado. Ya veremos. La que he liado. Paul.
Por fin nos está acabado. ¡Uy! ¿Cómo? No, si ya lo decía los rumores. Ya lo decía los rumores. Ese equipo está acabado. ¿Qué acaba de decir? Cambio de técnico ya. En serio, Dani Rep, qué asco das, qué asco das, en serio, Dani Rep. El hijo de Portillo, si no se presenta… Gracias, Comanche, te quiero, Comanche. Qué asco das. Se viene TikTok, Auronplay se mete con Portillo. Gracias. Auronplay, en vez de estar comprometidos con el equipo, se van a jugar roleplay. Exacto. Uy, que Luisito acaba de donar 35 suscripciones. Ya te están echando mierda, chicos. No, no, a mí no. 35 suscripciones de Luisito y Jaconipi 15, tío. Sí. Jaconipi otras 25. Jugaste un día y te fuiste. Frío. He hecho 6 días de porcino. Chicos, de verdad, muchísimas gracias. Mentiroso. Acabas de donar entre Jaconipi y Luisito 100, yo que sé, cerca de 100 suscripciones, chico. Auron sin huevos. Nada, 10 más de Luisito, tío. ¿Qué está pasando, Luisito? Los mismos. Luisito, ¿qué está pasando? A ver, el palo que tengo metido en la cola. Estáis locos, tío. Muchísimas gracias, Luisito. El tren del hype al nivel 5, al 1447% otra vez. Nunca esta carrera de mierda. Oye, ¿por qué Dani Rep tenía una opción? Estoy flipando. Pues porque será lo último. De verdad, muchas gracias, Luisito, con Ibi. De verdad, te cojo la boca, tío. ¿Lo has terminado, Dani, en sex? He ganado, Juan. Tiene vídeo, tiene. Tengo vídeo. Tiene un pedazo de vídeo. Pero tiene vídeo hablando de caca. Tiene vídeo hablando de caca. Tiene un pedazo de vídeo. No, no es monetizable, ¿eh? No es monetizable. O sea, claro. Dejad de hablar de eso, que Dani, voy el último. ¿Por qué vienes a mí, Dani? ¿Cómo que dices? Bueno, Pato está en otro planeta, ¿eh? Madre mía, Javi, lo que te acabo de ver hacer. Pato está jugando al FIFA, tío. Casi, Dani, casi. Dani, ¿por qué vienes a por mí? Hace 5 minutos que acabo la carrera. ¿Y quién es el que está entonces en el avión? No. ¿Será Comanche? Mario no da risa, de verdad, que es una encuesta. Comanche. Yo estoy con el autobús, que no puedo frenar. Oye, Jaconi, que ha regalado otras 5, tío. De verdad, muchas gracias, chico, en serio. Grandísimo, tío. Rubi, por el Prime, Fakir, por el Prime, Alex, Retos B, grandísimo, bro. El tren del hype al 1557%, es como la boca, tío. Grandísimo, Jaconipi. Voy el último. Tío, gracias. Se lleva Álvaro también por el Prime. Es como la boca, chicos. Es como la boca, tío. Te has destruido tu sueño. No, 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 Pato, el último de verdad. Ya está, segundo. ¡No! Es no, porque Pato era un más lento. DJ Mario, lo siento. ¡Ojo! Voy a hacer pis. Mi culpa no es ser más rápido. ¿Pero por qué más rápido que yo? DJ Mario, no vas a ganar, DJ Mario. A ver, Diclodocus, déjame pasar ya. ¡No vas a ganar, DJ Mario! ¡Que te calles! ¿Y esa risa? ¿Pero ahora qué eres? ¿Un villano de Disney? ¡No da risa! ¡No da risa! ¡No da risa! ¡No da risa! ¡No da esa risa! ¡Ay, me está diciendo que tenía puesto las ruedas en el avión! ¡Iba mal lento! ¡Iba con las ruedas! ¡Para! ¡Que estás dando vergüenza! ¡Para! ¡Para! ¡No da risa! Pero que ahora suena como un mono, ¿eh? Villano de Disney, ¿no? No, parece un orangután. No da risa, tío. Pero parece un orangután. Que alguien le diga que no es el nuevo Joker. No, no, no. Bueno, que alguien termine. O que explique el chiste, por lo menos. A ver, yo no lo pillo. ¿Qué pasa? ¿Eh? Es como Timón. Yo no sé, es que ya… Llega un momento que uno en el chat que son las hienas del Rey León. ¡Déjame! ¡Hombre! ¡Hombre, Puss! ¡Ha venido a intentar tirarme! ¿Y qué le pasó, Puss? ¡No, ha venido tú a intentar tirarme! Chicos, el trend del hype, 107 suscripciones de regalo y 2300 bits, de verdad. ¡Mil gracias, amigos! En serio, no sé ni qué deciros. ¡Grandes! El trend del hype de hace 150 fueron, ¿no? Muchísimas gracias, chicos, de verdad. Muchísimas gracias, en serio. No sé ni qué decir. Grande, bro. Risa, oye, ¿da risa ya o no? Todavía no puedo pasar por el otro. Dani, lo malo de ganar, Dani, es que te aburres. Todavía no da risa. Todavía no, tío. ¡Luisito! Otra 10 de regalo, tío. Joder, Luisito, bro. Te voy a comer la boca, Luisito God. Mil gracias, Luisito. A la vez. Un besito para ti, crack. Grandísimo. Se ahoga riéndose. Grandísimo. Es que DJ Mario dice. Dice DJ Mario. Parece los que roncan y se ahogan, Pero vamos a ver, que yo iba con las ruedas del avión, que va más lento, vamos. Vamos. Bueno, parece que va a haber gente que no va a follar mucho. NT. 20 segundos.
No fumo. ¿Un Dune puedes pedir, Mario? ¿O José sí, puede pedir alguno? ¿Mario? ¿Mario? Mario, perdón, Dani Reps, perdóname. Mario de repente poniendo las carreras. ¿Mario? Sí, voy a pedir un Dune. ¿Dune o me voy? Franelo, ¿Dune tiene por ahí o qué? Pon un Dune a ver si eres capaz. Como los gatos. Voy poniendo. Como los gatos, de pie. Mario, te faltan huevos para poner un Dune. Vale, si hay Dune por aquí. Probamos a ver si no tenéis que agregar al creador. A ver si sí. Probamos, si no. Venga, probamos. Probamos. Yo lloré. Tercero, me sirve. Tercero, podio. Vale, me sirve. ¡Tío, pon el Mario. Dune! Voy. Voy, Juaniki. No, pero que lo ponga Mario, Juaniki. ¿Cuánto creéis que tardaría Mario en poner un Dune ahora y que nos invitara a todos y todo perfecto para jugar? Yo creo que media hora. Dos horas mínimo. Nunca he creado carrera, nunca he sabido cómo se hace. Media hora, media hora. No, ¿cuánto, cuánto tardaría en crearla él, la carrera? Pues podría tardar. Ah, crearla él, nada. No, él y cualquiera de vosotros, cabrón. A ver, modo libre, ¿no? Sí. Voto, mami. No vacila y dice, modo libre. Yo y cualquiera de ustedes, hijos de puta. Ha dicho así. ¿Cómo? Sí, 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 nos ha insultado, Mario. Sí, sí. Ha dicho, ay, vosotros no sabéis hacer una mierda. Modo libre, ¿no? ¿Cómo? Casi me muero hoy, Como man, sí, pero ha parecido que tú solo, como hecho, pero. Le dio risa. ¿Quién se ahoga riéndose? Es que DJ Mario. No, muchas personas, Javi, lo tuyo también ha sido en persona un poco tonta. Muchas personas. Se iba con la rueda más mal, pero. Es muy violento, pato. Sí, porque cuando dices tontería… Sí, Jaco, o sea, buena lucha, amigo. Buenísimo, broco. Pero tú tampoco lo pregunto. Si lo pregunto, pato. Bueno, pues no le pregunté. ¡Cálmate! Es verdad, muchas gracias, chicos. En serio. Luisito, 100 muy nervioso. Se me cae la polla. Grande, chicos, en serio. Duneo me voy. Duneo me voy. ¿Dónde pasa? ¿Te corto el pelo? Duneo me voy. Yo creo que la amenaza de Javier es te corto el pelo. A que te corto el pelo. A ver si me invitan los chavalitos al Duneo. ¿Qué obsesión tienes, eh? A que te rapo. ¡Que no das risa, pato! A que te quedes un calvo. ¡Que no das risa! Calvo, te voy a dejar. ¿Que no das risa? Te voy a dejar calvo. A mí me encantaría ponerme calvo, tío. Lo que pasa es que me da miedo que mi cabeza sea como la de un tiranosaurio Rex. Nos da miedo, tío. Seguro que también os da curiosidad veros calvos. Que no sea, que no sea redondita, ¿no? Yo claro. No es broma, yo es que tengo un lunar en la sien. Hostia, ¿qué? Sí. Pero un lunar. Pero un lunarcito. Un lunarcito chiquitito. Bueno, yo también tengo muchos lunares, Yo estoy todavía en las nubes del GTA Online, A mí yo estoy me va a invitar, se supone, al Dune. Iniciando, tú me sale. Oye, Comanche, ¿tú te puedes creer que yo estoy tranquilamente en el torneo de Grefg y cuando va a acabar, que estoy yo tranquilamente en una llamada, aparece Comanche insultándome, tío? ¿Cómo? ¿Eso por qué, Comanche? ¿Por qué me insultaste? Estoy tan tranquilo hablando con la gente y de repente escucho de fondo ¡Dani Rem, hijo de puta! Comanche, ¿qué te pasa? Es la voz de Comanche, efectivamente. Es que yo vi que Dani Rep estaba ahí en la llamada diciendo adiós, gracias por el torneo. Adiós, gracias por el torneo. Así habla Dani, ¿no? Así lo dijo. Muchas gracias a mi gente por ese torneo. Bradelo, ¿me podéis invitar o qué? Gracias por ese torneo, mi gente. Para todo fuerte. A mi fanático, va este torneo. Me dicen que la del Dune no la tiene terminada aún. Tiene una larga normal. Y la siguiente sí tiene el Dune ya. Josepo no tiene el Dani Rep. Pues no sé, En plan, pero normal me refiero de última explota, creo, pero con otro coche, creo. ¡Hullo! Pregúntale, pregúntale. A todo fuerte, mi pana. Gracias por la invitación. ¿Queréis Dune sí o sí? Que él tiene otra cuenta. ¿Queréis Dune? ¿Dune o me voy? Vale, pues. ¿Dune o me voy? ¿Dune o me voy? Yo creo que Josepo tiene algún Dune. A ver si nos puede invitar. Vale, oye, que vitamina D para esa nalga, hueputa. A mucho arroz y mucho aguacate para cosechar nalgas de 14 quilates. Deja de copiarle la frase al residente, mamagüevo. A mí me da igual, yo lo copio igual a la puta, no tiene lírica ese cabrón. Le está tirando residente. Comanche buscando el beef, Dime tu nombre, bro. Para agregarte para la Uy, bo. Comanche buscando el beef. Residente no tiene lírica, hijo de puta, yo le tiro al residente. Pónmelo por Twitter por privado. Ahora que de unos minutos. Vale, okay. Pues otra. ¿Cómo? Una normal.
O salgo. Parkour, ¿no? Oye, Nadir Rep, invítanos a esta que tú tenías, la larguísima esta, que es no, en todo el mapa Comanche, y así. Es que no, no te estás enterando de algo, mira, Comanche. No, te estás enterando de una temática. A ver esta. Josepo me ha invitado. Josepo vale, me ha invitado. Josepo a mí no. Josepo, invítame, Josepo me invitó. Invítame, Josepo. Ahora sí. Josepo, invítanos a todos. No, Josepo, invítame. Vaya, vaya, carrera acrobática. Acrobatic. ¿Acrobática? Es hora de hacer acrobacias, amigos. Ay, no. No. ¿Sois personas acrobáticas? Bueno, sí, no. Claro. Bueno, ¿consideráis que hacéis algún movimiento en el día a día acrobático? Muy. O... Sí. ¿Quién por tiene el mando? Es Josepo, José. Josepo, muy ¿algo, ha dicho de larga, algo nos ha dicho por el algo mando? Ha dicho de larga distancia, escuchado. Repite, Josepo. Yo quiero escuchar lo de, sí. Josepo. Inviten. Te digo que si queréis. ¿Qué te menta el mando en el culo? ¿Qué? ¿Ha dicho algo de culo? Que vamos jugando esta y luego ya el Dune. Vale, Josepo, claro. Hacemos esta de mientras, vale. Pero ¿Dune o me voy? ¿Dune o me voy? Pero, ¿me invitas, Mauro Playas, porfa? Pero a Mario no, le ha dicho que se meta el mando en el culo. Josepo, pero te invito, ¿eh? ¿Dune o me voy? Es que Josepo no invitó. Hasta Josepo ha dicho Dune o me voy, creo. Ahí está. Como les había dicho, el mundo cinematográfico de Marvel empieza con Spider-Man. Ah, vale, Juan, ¿estás invitado? ¿Acepta? Ya, ya estoy entrando, baby. No, Juaniki, boludo. Dale, empieza la, porfa, que tengo FIFA. Juaniki, la chan. FIFA, me voy. Tengo FIFA en 5 minutos. Pero qué mentiroso. Que sí, hay que entrenar primero. Auron. Sí, vamos a entrenar antes. Dame la polla, hijo de puta. Vamos a entrenar. Comérmela también a mí. Vale, que eso la veo. Dani. ¿Qué coche? Ay, he cogido el primero que había. Es el único que solo se puede ladder, amigos. Vale, yo vuelvo a insistir, amigos. El ladder es el coche más rápido del juego en 2003. Y no cojan ladder a cero. Rojo para mí, gracias. Verde mío. Oye, Mario, ¿cómo te sientes en esta carrera en la cual no puedes cogerte un coche que corra más? ¿Ratón? Yo iba a coger el que cogemos todos, como hago siempre. Sí, déjame hablar mierda, Mario. ¿Qué decís el haber? Pues el haber. Déjame hablar mierda, Mario. Buenas tardes, amantes del salseo. Buenas tardes, amantes del salseo. Esperemos que esta carrera dé risa. Porque hay tres amarillos, Chavales, decid cosas graciosas, a ver si da risa esta carrera un poco. Decís chistes, coño. Ok, es ¿explota? Momento de sacar a mi abuela. No, esto no explota. Me gusta. Explota. Madre mía, ya me he ido a la verga. Hay uno que ha sido. ¡Hijo de perra! Bueno, he recuperado. ¡A la verga! ¡A la verga! No sé qué me pasa. ¡No, de fuera! Creo que debería ir jubilándome. Y me fui a la verga. ¡Ah, que está jugando Josepo! Sí. Vaya, José, vaya. Ah, o sea que jugamos esta mientras hace un Dune, pero. Ah, pero juega. O sea, está creando la carrera de Dune con la picha. Vaya, vaya. Poniéndolo. Tienes a gente trabajando. Bueno. Yo no esperaba esto de José, pues pensaba que lo he hecho, Mario. Se sintió presionado. Mario, has echado al pobre Josepo. ¿Estás orgulloso? Lo has echado, ¿qué? ¡Aunque se ha ido! ¡Mario! ¡Lo has echado! ¡Estás orgulloso de haber Mario, por favor! Y encima voy primero. Una persona que solo te quiere hacer feliz. Madre mía. Qué feo, Mario. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¿Qué pasa? ¡Acabo de ver un asesinato! ¡Acabo de ver un asesinato! ¡Ay, semáforo! Muy bien, Comanche. Comanche, eres una rata. Josepo, ¿se queda o me voy? ¿Has sido tú, no, Pato? Sí, me han matado a mí. Lo que le han hecho a Pato ha sido increíble. ¿Me vengas, por fin? Encima le quita el primer puesto. Yo me vengo, si quieres. El único que te tengo, Dani, porque tú eres el profesional aquí. Sí, estoy calentito hoy, Pato. Me puedo venir si quieres. ¿Cómo? Es tonto. Comanche es muy tonto. Josepo con los Umpalumpa. La rata de alcantarilla. No da risa, Comanche. Hostia, esto sí que no da risa el túnel ese. Mario, se nota el cubata ya, coño. Pero que se ve muy mal. Mario. Venga, te ayudo, Mario. Comanche da risa. Mira cómo da risa. Ahí lo tengo. Oh, qué guapo. Recordad, amigos, recordad que estamos en una carrera acrobática. ¡Vamos! ¡Acrobática de Nidrep!
¡Hostia! Oye, es cierto, ¿dónde está Xoser? Creo que está jugando Valorant. ¿Por qué? ¿No puede ser este Axoser o qué? Axoser prefiere pegar tirizos a estar con nosotros. Vaya, vaya. Buah, qué guapo, tío. Joder, hostia puta esta carrera. Tío, joder, tío. Chaval, tío, cómo voy. Oye, ¿dónde coño están? No veo a nadie. En la primera posición, Juan, donde tú nunca estás. Yo voy séptimo, ¿eh? Te he hecho una mierda. Yo voy octavo, Yo voy cuarto. Yo segundo, joder. Vamos. Por debajo. Es que nada más empezar a mí me han jodido, pero bien. Me jodieron. Yo, la verdad es que me siento frío, he perdido la práctica, ¿eh? Auron, yo te he visto como doblabas hacia la muerte tú solo. ¡Coña! ¡Mario! Por estar jugando en un bigotón. ¿Nos damos culo? ¿Vacunado? Oye, pues ¿por qué los que juegan al FIFA se le da bien todos los juegos? Es increíble, ¿eh? Y es que no ahora voy de bueno, pues se les da bien todo menos el FIFA, ¿eh? Correcto. Bueno. Porque luego no marca ni goles. Bueno, es cierto. Bueno. Luego por si sí nos está en la mierda por su culpa. Sí. Bueno. Oye, pero ¿volvieron a bajar a décima división? Sí. No. Sí. No. Desde que me fui de porcino no es lo mismo. ¡No! Oh, ¡me cago en mi puta madre! ¡Voy primero! Yo voy de último, loco. Tranquilo, madre mía, te hago así un poquito. ¡No! ¡Buah, qué guapa esta carrera, eh! Buenísimo, me gusta, esta carrera es buena. Me he puesto cuarto, cuidado, Buenísimo, soy buenísimo. Ah, que está Dani Rep. El último. Ah, no, Dani Rep está lejos. Es mío. Sí, vale, pero bueno, voy haciendo acrobacias porque estamos en una carrera acrobática. He perdido el control del Espérate, que son tres vueltas y voy por la primera. ¿Qué es esto? ¿Cómo? ¿Qué es esto, Josepo? Ah, claro. La ha puesto así para que le dé tiempo a hacer el dune. Claro. No, cabrón. Josepo, no da risa, Josepo. Josepo, no da risa, José. No está dando nada de risa, tío. Hay que hacer el dune. ¡Dani, estás muy lejos! ¡Puedo ganar! Mario, bro. Tengo vídeo. TikToks, lo subo a TikTok, está bien. Ganando a Dani Red. Hostia. Ah, no, que él no me pone sus títulos, tú. Solo pone Auron y ahí va, y vale. Mira, Dani Red. Mario, crece Rubius también. Crece un poco más, Mario, y te pondré, coño. Crece a Rubius también le pone, venga, vale. Yo como gane pongo ahí vaya, aunque no esté. Bueno, pasamos de 10 millones, hay que pasar de 10 millones. Ya está, claro. Vamos a poner todos ahí vaya, aunque no esté. Que de hecho, que en nuestras miniaturas solamente aparezca Ibai. Y el título: soy Ibai jugando al GTA. Mierda. Uy, te la comes, cursito. Uy, ahí está. Yo estuve aquí. No, se tío. Viene historia. Qué mierda, qué mierda. Yo estuve aquí, Dani Red, yo estuve aquí. Mario, por favor. ¿Por qué vas tan rápido, Mario? A ver, queda mucho, en verdad, Repetirías la carrera desde ya. ¿Cómo? ¿La repetimos? Hay que repetir la carrera, completamente. ¿Cómo que repetir la carrera? ¿Quieres decir eso porque vas el último? Pero si son tres vueltas, carapolla. ¡Que digas carapolla! Que te digan carapolla es duro, No, en la TAM no se dice polla, ¿verdad? Se dice verga. O el bichote, mamá huevo. Y lo dice como con desprecio, en plan, qué mal habla. Es que Mario, bueno, todos sabemos cómo es. No, por favor. No. Mario, tienes desprecio hacia la TAM. Pero es que viene el pero es que le llaman. Es que desde que llaman a Homer Homero, es que me siento mal. No pasa nada. DJ Rubio, me siento mal. Me siento mal. No, quiero abrir ese debate de 2005. Pero Homero es una mierda. Lo sabemos. Homer. Le llaman Homero, pero a Marge Simpson le llaman Marge en lugar de Margarita. Claro, es que no tiene sentido. ¿Margarita? ¿Cómo que no? Margarita. Si llamas a Homer, ¿cómo que Margarita Simpson? Claro, Margarita Simpson. ¿Cómo que Margarita Simpson? Le llamas a Homer, Marge es Marge. Claro. ¿Qué os pasa hoy, tío? Le ganó una carrera a Margarita Simpson. Imagínate. No, Margarita Simpson, ¿esto es real? Que no. Pero que digo que si a Homer le llaman Homero, a Marge tendría que llamarle Margarita. Es que no entiendo por qué le llaman Homero. ¡Madre! ¡Por qué se nos da la cadena, coño! ¡Dale, Homero! Encima vacilando. ¡Dame culo, Juanito! ¡Qué te van a tirar Homero! ¡Es Homero! ¡Homero, ya está! Vale, yo te acepto de Homero. Pero entonces, ¿por qué a Marge no le cambiáis el nombre también? Margarita. ¡Porque lo hacen para tocar los cojones! A Maggie también la llamáis Maggie, no la llamáis Margaritita.
No, explicaciones, Javi, te juro que me voy. ¡No! ¿Las supernenas? No, las supernenas es una mierda, ¿eh? Las supernenas está muy bien dicho. Las chicas superpoderosas. La verde se llama cactus, imagínate. Claro, porque es verde, porque es verde. No. De toda la vida. Es por favor, sácate la picha del culo. Perdón, te quiero mucho. Eres un grande. Mario. Danny Rep. La roja se llama pétalo, ¿no? Danny Rep está. Mira cómo se lo sabe Javi, ¿eh? Última vuelta, señores. ¿Cómo era la canción? A Bad Bunny en España le dicen el flipante conejo rabioso. Bueno, a ver, que llamáis al Joker el guasón. Yo qué queréis que haga. No me toques los cojones. El risa. Le llaman no el broma. Los cojones, llamar al Joker el guasón. No, llamamos el broma. No entremos en este debate que no acabamos bien, ¿eh? Claro. A Manche en España le dicen el pulgoso. Es en España. ¿Dani Rep, qué ha pasado? Serie, no sé, Mario, voy borracho. ¿Dani Rep, te has caído? Sí, Mario. Te viene, vídeo. Es mejor el bromas. El bromas. A ver. Risas. Joder, cómo estamos notificando Mario. Sí, que en Latam tenemos una cosa de la Comanche, cual no me siento orgulloso. Comanche, no vendas Latinoamérica. No lo vendas. Y es que… Pero a ver… La película de Home Alone aquí se llama Mi Pobre Angelito. Sí, es lamentable, es lamentable. Y en España se llama Solo en Casa, que es claro, literalmente la traducción. Es Home Alone. Claro, Solo en Casa. Pero ¿por qué sí, de Solo en Casa a Mi Pobre Angelito? ¿Por qué? Porque es un angelito, es muy lindo Macaulay Culkin de niño, ¿eh? Ahora tú que se mete una de cocaína que flipas. No mames, doña. Vamos. Te digo que no es el verdadero Michael Jackson. A ver, si quiere ponerle cocaína en la jungla de cristal, que ya me dirás. Pero a ver, se quejan de eso y… No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. ¿Qué es a todo gas? ¿Cómo que a mí me da igual, porque es una mierda de película. Es lo primero. Me imagino a Danny Rep diciendo voy a todo gas, ¿eh? Sí, sí. Javi, Javi siempre me imagina a mí en situaciones comprometidas, tío. Lo ves, no. ¿Pero qué pasa conmigo, tío? Dejarme en paz vivir ya, hostia. Lo ves, no, de lobo. Lo ves, no. Pero no es un lobo, puto mierda. ¡Puto Juan de mierda! Hostia. Oye, pero Dani, ¿a ti te gusta Fast and Furious? Tú tienes pinta de ser el típico que se ve todas las pelis. No, he visto una y no me llamó mucho. El que sí tiene pinta de vérselas todas es Mario, ¿verdad? Yo no he visto ni una. Yo eso no lo veo ni con tus ojos. ¿Sabéis que el coche rampa es de Fast and Furious, no? Yo soy más de Harry Potter. Y el bicho también. De Hermione. El cara a cara también es inspirado Hermione en Hermione. Claro, el cara a cara también. Es Shrek. Hermione, no mames. ¿Qué coño le dice Hermione? Puta man, Hermione. ¿Cómo bueno, Mario, problemas, Mario. ¿Cómo que Hermione? Se llama Hermione, no Hermione. Hermione. ¿Cómo que Hermione? Para buscar en español un nombre y luego decir Homer, es que en español se dice Homer. Pues sí, claro, pero Hermione se llama. No, se llama Hermione, ¿ok? No, los huevos míos. Entonces llama a Homer. Se llama Homer. Llama a Homer, no Homer. No estoy entendiendo nada en el día de hoy. Las reglas de Hermione. ¡Ah! ¡Joder, qué tonto soy! ¡Hostia! Me lo voy a llevar, me lo voy a llevar. Nah, mirar, en la cara de Dani Rep. En la cara de Dani Mario, es increíble. ¿Qué gano? Encima, más de 10 minutos, se vienen los $500. Uf, casi la lío. Marta, tú desgraciado. Vídeo de 10 minutos extensivo. Homero me voy. Hermione, ¿quién se llama Hermione? Homero me voy. ¿Y quién se llama Homero? ¿Es Rek? En Latam es Shrek, me han dicho. Sí, no, pues que se llama Shrek. ¿Es Shrek? ¿Por qué es Shrek? En Latam es el mago verde. ¿No es Shrek? No, es Rek. ¿Qué coño le dice? Es Rek. El logro superpoderoso. Es Rek. Shrek. Es Shrek. Y el duende verde. Es Shrek. ¿Cómo que es Rek? Es Rek. En español es Shrek. Cuidado, Mario, no te caigas en la pared. ¿Cómo que es Rek? No creo que te caigas en la pared, porque lo tengo muy dominado esto. Flipante Rek. Como el botón de grabar. Al Kamehameha le llaman onda vital. ¿Qué es eso? Onda vital. Aquí no se llama onda vital. Qué puta mierda, ¿eh? Qué puta mierda. Me voy a ganar, Dani. Qué liado, tío. Qué liado, tío. Qué asco, Mario. Aunque te tengo cerca, en verdad, ¿eh? Sí, pero hay lagunas, Mario. A no ser que me choque contigo aquí. ¡Claro! ¡Se lo lleva Mario!
¡Victoria en la cara, se lo lleva Mario! ¡Pero cómo va tan rápido, tío! ¡Qué rápido! ¡Cómo corre este chico! ¡Cómo corre este chico! ¡Madre mía! Y recuerdo soy Kobe, ahí está. En España, a Iron Man le dicen… ¡Voy de tercero! Le ha subido el ritmo al coche, tío. Yo estuve ahí, Y me subo a ti. Deja de inventar, Comanche, nadie te cree. Sí, así le llaman, yo lo vi. Deja de inventar. Las flipantes aventuras del hombre lata. ¿Cómo que el hombre lata? Yo no me llegué con ese título, pero no es así. El hombre lata. Deja de mentir a la gente. El hombre lata. Así le dicen. ¿Pero qué hace Juan? ¿Qué hace Juan? Quería hacerme el chulo. ¡Qué tonto! Y adelantado, espero que no, ¿eh? Lo adelanté en la meta, yo no sé qué coño estaba haciendo. Yo voy con Pato. Pato, venga, tú puedes terminarlo, vamos. Dale, me quería hacer el chulo. Quería hacer el chulo y paso como si nada. Creo que termino en NF, chicos. Con gusto. Vaya, por Dios. Vaya. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Quién te ha visto y quién te ve? Oye, es un día triste para todos. Joder, Comanche. Hoy es un día triste. ¿Dune o me voy? Para la gente. 12 minutos, tú, Gary Rep, es un vídeo perfecto, ¿no? Sí. Está bien, ¿no? Sí, o sea, se puede monetizar. Ni largo ni corto, está bien. Meter anuncios por medio, en fin, lo típico. Sí, vale. Y ahí está, mira cómo bailo, mira cómo. Mira. Bueno, al menos su personaje se parece, la verdad. Bueno. Todos los personajes de Mario se parecen. El de la FIFA igual a él. Algo es algo. cuenta rápida, Dani Rep, muy bien. ¿Tendrás Dune ya? Es que si no me voy, No, es que Dune o me voy. Me voy, amigos, gracias por invitar. Espera. Ponen Dune, ponen Dune. Yo creo que sí, ¿no? Modo libre. Auto mami. Uy. Perdón, estornudé. ¡Saca la muerte, Ua! Nada, si no hay Dune. Encima de ti, tú encima de mí. Quiero un Dune. I wanna Dune. Mientras no sea la película. I wanna love you. Uy. Well, I wanna love you. Votos 8 de 9. ¿Quién no ha votado? ¿Quién es el caranabo que no vota? Ese hombre. Hombre. Mira, me desnuda. ¿Quién es el caranabo que no vota? Josepo, ¿has trabajado? Nadie me lo quita. Dune. La está probando. Os pongo una más, que he tenido que modificar las cosas y parece que necesito testearla. Necesito 10 minutos. Más por otra cara. Vaya, teníamos que haber puesto otra. Vaya. ¿Pero qué vamos a jugar? Claro que se pone a jugar. Arregla ya este fallo, ¿no? Es lamentable. Da pena, ¿eh? Pero si hubiera salido hoy te digo, ok, lleva una semana. No lo entiendo. Es que están haciendo el GTA 6 y no puedo. Claro. Sí, eso he contestado yo antes. Están muy ocupados con GTA 6. A ver. Huele un poco a GTA 6. ¿Sí? Huele a trailer mañana. GTA 6. Fuera de broma. Dani, 2024, creo yo. Sí, 2024, 100%. Sí. Pero, Dani, ¿cuántos vídeos harás del tráiler, Dani? Joder, preparaos todos. Reaccionando a la reacción. Pero, Dani, la otra vez, antes de que pusieran el tweet, tú unas horas antes pusiste algo en Twitter, ¿no? Bueno, sí, hice un poquito. Unas dos semanas antes empecé a tuitear. Mañana sale GTA 6. Mañana se anuncia GTA 6. Es más, yo creo que en el 2023, en agosto, septiembre pondrán un primer tráiler. No, este año. Este año hay tráiler. No, es lo que yo quiero. Fuente ninguna. Te voy a decir lo que va a pasar. Yo sé lo que va a pasar. ¿Y qué vas a saber? Si no sabes ni siquiera. Quítame, Josepo. ¿Qué vas a saber con esa cara que me lleva? Josepo. No sabes ni limpiarte el culo solo, Comanche. Ahí les va. ¿Qué vas a saber? No sabes ni multiplicar. Comanche, le limpian el culo con velcro, Comanche. Déjeme hablar, Pato. Comanche, que lleva tenis con velcro. Silencio, respeta, por favor. Comanche, que respeta, ni respeta. Comanche, cómprate un velcro nuevo para los tenis, Comanche, que no sabes darte los cordones.
A ver, Comanche, okay. ¿Cuál es tu este forma, Comanche? Lo que va a pasar es que este año muestran Tyler, dicen que salen en el 2023, pero en 2023 lanzan una carta, un anuncio diciendo amigos, se retrasa GTA. Este año no. Este año tenemos Tyler, amigos. Tenemos Tyler confirmado, amigos. Es lo que va a pasar. Es lo que va a pasar. Fuera. Comanche el fumo. Yo también voy con Comanche. Yo voy con Comanche también. Septiembre. Septiembre, Comanche. O sea, Comanche. En septiembre sale Comanche, amigos. Septiembre sale tráiler y en 2024 sale el juego. No lo no va a salir nada este año. En septiembre sale este año. Mi papá es el dueño de Rockstar. En septiembre sale los palos de la baja. Comanche, que no tiene. El tráiler sale 100% este año, ya está. ¿Pero qué va a salir este año? Comanche, el día 31 de diciembre te voy a llamar a decirte chúpamela, Comanche. ¿Tú sabes que el invita o me voy, Josepo? Escúchame. Inviten a Mario. Si es como pensamos también, que va a salir en 2024, este año lo que sale es un teaser, pero un teaser significa un anuncio pero de 10 algo, segundos. Pero sale algo, pero sale algo. Pero algo. Algo sale. Algo sale, amigos. 10 segundos con la tipografía de GTA 6 no me vale. Eso no es un tráiler. A mí me vale, Pato, después de 10 años. Es un video, un teaser… Pero eso nos valdría, eso nos valdría todo. Como persona que se dedica a ello… A mí eso me vale, o sea, comer el puto lobo. Claro, lo que te estoy diciendo, saldrá un teaser. Yo con el logo… Es un teaser, el tráiler… Claro. Yo con que suban el logo de 6 segundos, yo saco 15 vídeos con el logo, ¿eh? Un vídeo del GTA sale, o sea, un vídeo. 15 vídeos. ¿Quién falta? Sí, pone invitado. A ver, no, cancelo, no me llegó nada. A mí no me ha llegado, ¿eh? Yo con el logo analizo cada píxel, ¿eh? Hago 30 vídeos. Josepo, falta Juan y Comanche. No, Comanche ya está dentro, ¿no? Comanche está aquí. Vale, pero entonces, ¿quién falta? ¿Javi o quién coño? ¿Falta solo Juanito? Ahora sí. A ver, Josepo está hablando. Ya está, perdónalos, Josepo, son imbéciles. Pero esto, amigos, esto es un face to face, esto no es un Dune. ¡Claro, no me está trabajando en Dune! Está ocupado, Josepo. Está trabajando en Dune. Juanito no tiene gafas y tampoco escucha, ¿eh? No trabajar el Dune. Trabaja. A ver, les voy a decir yo lo que va a pasar con Rockstar, ¿ok? A ver. Mañana sale el tráiler, el martes sale el juego, Juan. Pero no lo digas, Juan, hostia. Me gusta, me parece. Te lo he dicho en confianza antes. Sí, sí. No. Sí. La de carreras que voy a hacer en GTA 6. Una pena que ya no haré stream porque estaré jubilado. Yo con GTA 6 me Josepo ha dicho algo y no lo he escuchado, la verdad. Yo me habré muerto ya, vale. Oye, Paul, se capaz, te escucha jodido. Capaz. Yo creo que Paul va a durar más que nosotros. Está comiendo, está merendando. ¡Es Pulsito! ¡Acepta, Pulsito! ¡Pulsito, entra! ¡Pulsito, entra! ¡No me dejas partida! ¡La puta partida! No da risa, mierda. No da risa, es Pulsito. No das risa. No hablemos todos a la vez. Eso, por favor. Eso, respeto. Sí, no hablemos todos a la vez, sí. No da reír. ¿Alguien puede decirle a Pulsito? Es que yo no me hablo con él. ¿Alguien puede decirle que acepte? ¡Que no me dejas hablar! Dame un segundo. Dice Auron que aceptes, por favor, ¿ok? Es que no me hablo con él. Como cuando Auron me hablaba por stories, tío. ¿Quién invita a Pulsito? Está invitado. Invitado pone ya. A mí Auron me pone la hora, pobre MD. No me dice ni hola, nada. Sí, sí, me sí, pone sí, una sí. Hora. A veces es solamente una hora. Sí. Y te da contexto. 6 carreras. Claro. Te da como pistas y ya tú vas adivinando lo que va a pasar. Pone un tart en emoji, ¿eh? Yo soy mucho de enviar audio. Sí. Envío audio. Auron es la única persona que le tengo. ¡Invítame, marito! Es que me da mucha pereza invitarse a los dedos. Que se habla bastante. Pero también eres. Pero, a ver, yo también. A mí me gusta enviar audios. A mí me gusta enviar audios porque escribir me da mucha flojera. Pero recibir audios, ¿les agrada? No. Yo es que los pongo en por dos. Por dos. Grande Inaki, Lizzy, Sergio, Aaron, Nochano, Chamillo, Ramada, Grande, Pachu, Antes de subir, Lizzy, Grande. ¡Ah, A mí me gusta cuando envío una nota de voz, porque sé lo molesto que es, resumir todo. Si me puedo comer 4 palabras por frase que no son necesarias, lo hago. ¿Sabes? Vale, voy a hacer una cosa. Voy a escuchar la última nota que me mandaste. Que no me deja, ayer, tío. A ver si es verdad.
Hostia puta. Vale, yo también nota de voz ayer. O antes de ayer. Y que me invite otro. A ver, Spursito, entra. No me deja. A ver, ¿alguien más tiene agregado Spursito? Yo lo tengo, lo estoy invitando, pero no le entra, tío. Lo bloqueado. No me deja, chico. Busca nuevas sesiones, Spursito, por invitación. Gracias por venir, Spurs. No me deja. ¿Qué dices, Josepo? Está amarrada. Se está uniendo. Ahora, José Paul. José, no sé qué le pasa. Mira, ahora. ¡Es a mi gordo! ¿Qué has hecho para solucionarlo, Spursito? Pues que me invite otro en lugar de tú. Ah, vale. Joder, ¿cómo sabes que no me deja entrar? Le podemos no me deja entrar si me invitan integrantes de la marioneta. No me deja entrar. Dale, let's go. Oye, doy fe que es verdad, ¿eh? Juan resume sus audios. He escuchado dos de los que me había mandado y duran 10 segundos. Sí, me gusta. Josepo, trabaja. Josepo, Dune. Antes Mario mandó a trabajar a Josepo. Dune o me voy. Hoy. Mario mandando a trabajar a alguien. Josepo, voy, coitoy. No, de nuevo. Hostia, es cierto. Voy, poco se habla de que como analista esto. El que quede último le paga el mapa a Josepo. Va. Okay. Jalo. Jalo. Pero ¿cuánto este cuesta mapa un mapa, especial, Josepo? Este ¿cuánto vale cuesta $500? Cada mapa? Este vale 500. ¿Esto qué es? Precio el mapa. El último paga. ¿Esto cómo va? Bueno, Mario, tú ya debes dinero, Mario. Tiene dos frenas. Mario paga, diría yo, Primer. Hostia, tiene como mini puentes, cuidado. Claro, tiene cosas. Bueno, lo vamos a pasar. Primer coche, primer coche. Calma, Mauro. Primer Josepo. Primer puto coche, Primer puto perro coche. ¡Explátame, mierda! ¡Buah! ¡Qué asco de gente! ¡Tremendo! Cuidado con los puentes, chicos. Hay que ir como girando. First car. ¡Ay, viene un primer coche! ¡Camacha, viene un coche! Es Comanche. Ay, el buggy. Ay, cuidado, chicos, al pillar el punto se puede caer. Vale. Respeto. Cuidado, que voy con buggy, chicos. Vale, voy full compacto, o sea. Voy full caliente, vamos. ¿Cómo que full caliente? Porque estoy un poco de mi sexo, Estoy un poco anisexo, la verdad. Pero si siempre estoy anisexo. Ya sabéis, chicos, nueva frase. Hoy me siento un poco anisexo. Va cambiando según el día. Hoy me apetece, hoy estoy. Anisexo. Primer coche. ¿Por qué Comanche? Pensé que Comanche iba muy avanzado. Bueno, hola, iPad, chicos. Estamos avanzando. Pero me da ansiedad el muro de la izquierda. Sí. A mí me da ansiedad el caerme, tío, por el lado que no está el puente. Un poco de ansiedad el muro. Te he caído solo. ¡Wall Raid! ¡Hostia, Pato! Este muro es. Es una gracia mal levantado, de hecho. Te he follado, Pato. No digas mentiras. ¿Perdona? ¿Cómo? ¿Perdona? ¿Cómo? ¿Fumo? ¿Sexo? Mira, la textura esa. ¡Ol! La textura esa de mierda. El coche de mi abuelo. Cuidado, chicos. Mi abuelo me ha dado este coche. Mario, por favor, es el coche de mi abuelo. Por favor, que me lo ha dado en cuando. Pero es que te tengo que pillar, quiero ganarte otra. Hola, Pato. Gracias. Y no me ha hecho la imbécil. ¿Auron? Hola, Pato. Adiós, mamá huevo. Ahí como cagada. ¡Au! Como caca, literalmente. ¡Au! Ahí como cagada. ¡Au! ¡Aunque me duele, Dani! ¡Delante de Dani Red! ¡Hostia, qué risa! ¡No! ¡Dani! ¡Eres tonto! ¡Me has herido! Nos caemos y nos comemos la boca en el aire, tío. ¿Por qué sales antes? ¿Por qué sales antes? Que Mario, pero que se nos ha bugueado el suelo, que está roto. Se bugueó el suelo, está roto. Se bugueó y nos liamos, Mario. Qué bonito, qué rico. Se bugueó el suelo, se bugueó. Paul, ¿tú tienes este coche o no? Es un suelo raro. Tened cuidado con el suelo por el extremo, puede llegar a bugarse. ¡Primer coche, Auron! ¡Primer coche, tío! Que voy con el primer coche. ¡Primer coche! ¡Dale con el primer coche! El coche de mi abuelo este va muy mal. ¡Ay, no! El resto de la rampa no tiene que venir siempre como ancho. ¡Coche de Paul! ¡Ay, mira, mira! ¡Ay, Juan, que te caes solo! ¡Primer coche! ¡Ay, Javi! ¡Ay, que se cae! ¡Primer coche! ¡Dani, primer coche de mi abuelo!
Dani, primer coche, primer coche. Primer coche. Primer una, coche. Una pinga, todos fuera. ¡Respeta, Dani, Sencho! Me estoy poniendo agresivo. Respeta que llevo a mi abuelo aquí, por favor. ¡Soy Dani, va! ¡Soy Dani, va! Paul, Paul. ¡Dios mío! Adiós, Paul. Dani, ¿qué necesitas? ¡Fuerte a todos, Paul! Estoy agresivo, lo siento. ¡No intenso! ¡Dios! ¡Este perro! ¡Dani! ¿Puedes dejar de ser tan hijo de perro? Lo siento, Juan, me siento perro. Me siento perro. Pincho, 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 pincho. Pincho, 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 hostia, pincho, 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 hostia, Mario. Pincho, 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 el pincho se respeta. Pincho. ¿Pueden parar de pincharme el colito, por favor? ¡Eh, Javi! ¿Can you put pincharme el colito, Javi? ¡Canta que coma huevo, coma el che! ¡Oye, tranquilo! ¡Oh, Javi! ¡Javi, no me gusta sentir el pincho! ¡Gracias! ¡Oh, me está pinchando! Javi, retira el pincho de mi pierna. ¿Qué le pasa? ¡Y está ya! ¡Joder! ¡No puedes ir! Javi, me ha visto el culo. Javi, suelta el pincho. Retiro el pincho de manos. ¡Muy grueso, señor! ¿Tiene usted un gran pincho? ¿Me podría usted pinchar las nalgas con ese pincho? Gracias. No, más pinchos, por favor. Mario, Mario, Mario. No manches, no manches. No more Mario. No manches, Comanche. No more pincho. No manches, Comanche. No manches, Comanche. No manches, Comanche. Aguero. No, Dani, Dani, ¿qué diferencia hay entre no mames y no manches? Es lo mismo. No manches es no grosero, no mames es una grosería. No manches es como si en vez de decir. No manches. O sea, no significan lo mismo, pero no manches. Es lo mismo. No, es lo mismo. No manches, pero es la versión infantil del no mames. Ah, exacto. Ah, es eso es para los bebés. No jodas, ¿no? No, es como vale. Decir, en vez de no jodas, no es como jodas. Decir, claro. My name is Chiqui. Chiqui, 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 Chiqui. Claro. Claro. Juan, Juan, por ahí. Aparta, no aparta. Aparta. Es para que los niños en el colegio aparta, se digan hijos de puta, aparta, pero no con esas palabras. Aparta, guarda de tu no madre, manches. Juan. Aparta. Joder. O sea, qué buena esa señora. Ah, sí, pues, veo un poco Juan. Mr. Andros LB. Que estoy al lado, que estoy al lado, no me hagas esto. Mario, aparta, soy Mr. Andros LB. ¡Aparta! No. Hostia, ¿qué fue de Mr. Andros LB? No sé, pero era un máquina. ¿Quién es Mr. Andros? Mr. Andros. Mr. Andros. Mr. Andros. ¿Quién es ese? Mr. Andros. No ¿Mr. Andros? Era Mr. Andro LB o algo así. Sí. ¿Y qué hacía? Hacía bromillas. Bromas de cámara. De patito venir por ahí. Bueno, pero las bromas que hacía a día de hoy no sé yo cómo serían vistas, ¿eh? La de aparta, cuidado. No, era complicado ese chico, ¿eh? Esta buja, esta pista, tío. Eran otros oye, tiempos. Dejad de joder, sí, sí. Así por hoy joder. Hay un poquito de generación de cristal. Ah, si le gusta, está bien. Día... Cuidado, cristal. 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 ¡No! Cuidado, este cristal, Javi, bien. Cuidado, cristal. El rampa este me lo cojo. Me ofendo. Muy bien. ¿Lo perdí? Uy, Dani, qué adelantado que va. Cristales. Claro, Spursito. Qué bonito. Qué vergüenza. Otro. Por ejemplo, al segundo. Si no me has tirado tú, Comanche, ¿qué celebras? Sí, sí, te diré yo. Cuando te botó la rapa, te volcó y yo te empujé. Comanche. Comanche. ¡Toma! ¿Qué universo paralelo vive que crees que me has tirado tú si tú estabas adelante, Comanche? No, si te caes encima tuya, Comanche. ¿En qué universo paralelo estás viviendo? O sea, no deja la moto. Estate ya con es verdad que cuidado, picho, cuidado. Hola, Cursito, buenas tardes. Hijo de perra. Hola, Auron. Ay, cómo más que Auron. Es que Auron es muy escurridizo. Madre, es como pasé de tercero a octavo. Por favor, aparte de mi domingo. Dani R, primer coche, primer coche. Vale, no os tiro. Joder, pero es que os ponéis en medio, tío. Primer coche, Dani R. Primer coche, pido respeto. Aparta o me voy. Primer coche. Bien. Venga, Comanche, que te ayudo.
Dale, yo voy detrás del pincho. A ver, Paul. Pato, fusionate con la pared, Pato. Dicen que es bueno para la salud, Pato, de verdad. El cemento y la piel siempre se llevan bien. ¡Oh, no! Vamos. ¡Oh, un coche pilló el punto de control! ¡Voy a reventarlo! ¡Oh! ¡Oh, my God! Se ha hecho como la necesidad. ¡Lice, repeat! No da risa. Bien. No da risa. No da risa, por cierto. Pues no da risa. ¡Mirado! No da risa, Auron. Primer coche. ¡Voy con el coche de mi abuelo! ¡Pase usted, señor! ¡Qué dura es la vida de un jugador! ¡Déjate a ti! ¡Pase usted, cara de verga! ¡Uy, señor, no me empuje tan fuerte, por favor, que me caigo! Javi, no me tires, por favor. ¡Ay, Paul, eso estuvo muy feo! Eso estuvo feo. Eso estuvo feo. No quería insultar. ¡No, yo por aquí, no! Ahí los cristalitos. ¿Qué os pasa los cristalitos ahora? No, eso estuvo feo por dos. No, Paul, en verdad. No me esperaba eso de ti, cristalito. ¿Qué dices eso? Paul, compórtate un poco, Paul. Compórtate. Coche del abuelo, no. Señor, se cayó. ¡Soy un camión loco! ¡No me por saco todo el mundo! Venga, todos a la mierda. Muy bien, Dani. Disculpen, el camión verde no quiere problemas, solo quiere pasar. Vale. Adelante. Adelante, Juan. ¡Juan! ¿Qué haces? Anda todo el mundo el camión verde de mierda. Yo lo quiero un montón. No da risa. Yo lo quiero. No da risa, Juan. No das risa, ¿ok? Puto cuatro ojos de mierda. No, no, oye dos ojos, tranquilo, ¿eh? Vete a la óptica, Juan, vete a la óptica un poco. Lleva dos. ¡Me queda puta óptica, Spursito! ¡Pincho, pincho! ¡No, no, la risa, pincho! ¡Pincho! Pincho, eres una mala persona, Paul. Pincho, que sí, Dani Rep, que eres muy bueno. Que sí, Dani Rep, que llevas 10 años. ¿Cuántas veces lo he dicho ya? Sí, Dani. ¿Qué vídeo más aburrido? Vaya mierda de vídeo. Hay vídeo, pero no hay engagement. ¡Qué mierda, puto! 3 minutos de media se va a quedar la gente en el vídeo. La retención del vídeo. A ver, Comanche, porfa. Adiós, chicas. Voy a tener que meter los anuncios al principio. Qué retención. Ni un remontada ni nada. Qué retención. Retención, me voy. Me quiere culo. Después me llama la asesora de Google, cabrea, tío, que no estoy reteniendo bien. La verga, creí que los iba a atravesar. Un segundo por delante, el que me viene por detrás. Soy un Uber, cuidado. Soy un Uber. Me llama la network. Retengo, me voy. Bueno. Soy un Uber. Y viene un ¡quita! ¡Cuidado! ¿Sigues ahí, Dani Red? No. ¡Ay, tíralo! Oye, Auro, ¿pero cómo sabes que yo estuve ahí, Auro? Porque yo también estuve, coño, estábamos tú y yo. ¿Ah, sí? Camiones. No, claro, por favor. Yo estuve años en Divimove, ¿eh? Ah, no me acuerdo, era muy pequeño, estaba loco. Yo creo que 6 años. ¿Sí? Yo me llevé uno, creo. Uno o dos. Increíble, segundo puesto. Uno o dos. Esto de la network ya no se lleva, ¿eh? Ya. ¿Os acordáis cuando antes era? ¡Buah, es que estoy en Machinima! Sí. Ah, Machinima, sí. Machinima de los cojones, tío. En Latinoamérica quedó debiendo una cantidad de dinero estúpida. Es que no. Hombre, normal, si le pagaba a Willy Rex 400 millones de euros. Se fueron a la quiebra. Había contratos con Machinima muy grandes, eh. El de Willy, joder. Bueno, Willy ha estado en todo. Willy siempre está el primero en todo, la verdad. Me acuerdo que cuando entrabas en la network subías un vídeo, en plan, he entrado en Machinima, tal. Sí, y es que era como entrar, bueno, como jugar en el Barça o Madrid. No, y a saber lo que te pagaban por subir ese vídeo. No, nada. Bueno, porque... Machinima era como estar en la élite. Claro, sí. Y luego después. No. ¡Ah, no, coño! ¡Yo estuve en Machinima! ¿De GN? Hostia, tengo que confesar algo. Estuve en Machinima y para irme de la network. Hostia, no sé si esto es denunciable. Mejor no lo digo. Uy. Uy, 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 uy
No, en plan. Dije, no, no, dije que era. Sí, no, sí, era menor de edad. Dije que era menor de edad y que mis padres iban a denunciar si no me sacaban de curra. ¿Cómo? ¿En serio? A ver, Machinima ya no existe. Puedes, puedes hablar, ¿no? Sí. Aprescrito. Hostia, como me llevo una denuncia, tío. Tío. Verdad, se viene la denuncia. Pero, de Bob, pero otra vez, dijiste que eras menor de edad y que tus padres, ¿qué? Que mis padres iban a denunciar porque no querían que yo ganara dinero. Y lo hice para irme a otra network para ganar más dinero. Por eso, tíos, la tele de tubo, no esa de quiero mierda. Que mi hijo triunfe. Sacadlo de ahí. No queremos dinero. Qué hijo de puta, Queremos que nos paguen en. Una de estas, ¿no? Si todavía no está el. Por si acaso no está, yo echaría una de estas, sí. Sí, 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 sí. Aire urbano, aire urbano. Aire urbano. ¡No! ¡Aire urbano! ¡Mira, ya arriba! ¡Venga, chicos, soy urbano! Faltan cuatro por votar. ¿Quién no ha votado? Y esto de la network, a día de hoy, suda la polla donde estés y total, sí, va a cobrar lo mismo. Sí. Bueno, antes daban bonus nunca por entrar, he tenido ningún acercamiento con ninguna network. Yo sí anduve en networks antes. Yo estoy en Yucatán, que me mola porque así borran vídeo. Ah, bueno, pero sí. Porque así borran vídeo. Claro, así jodido. Yo lo llevo en la mía como 10 años, ¿no? Sin algo. Bueno, borran el Steambo. Contenido, claro. Oye, ¿quién es esta gente? ¿Quiénes son estos? Echa a esta gente, pato. Ay, Espursito, no invites a tus primos. No, jugar con seguidores. ¿No? Fuck you, Alepino. Fuck you. Ay, ¿claro? Oye, ahora Espursito, ¿habéis puesto tweet felicitando al Real Madrid? El contacto, pato, el contacto. Yo lo pato, puse el contacto, ayer, pato. Yo lo puse ayer, Mario. Yo lo puse ayer, lo puedes mirar. Voy a buscarlo. Lo puedes mirar. No, lo puedes mirar. A ver. Y Auron creo que no lo ha puesto, ¿eh? Si es verdad, me vas a pedir perdón. ¿El qué? Oh, un tuit felicitando al Real Madrid. Mira mi Twitter ayer. No, a ver, no, pero lo he dicho en stream ayer. Ah, bueno, vale, si la ha puesto. Lo dije nada más empezar. ¿A dónde le doy? La gente está Pato, para atrás, al círculo, creo. Y le da y Mario contacto. Puse literalmente expresamente felicitación al Real Madrid y sus seguidores por la consecución del título liguero. Sí, pero no he invitado a nadie, salta algo. Ah, no. Vale, no, pues no, no. Pues que, es que no sé, es que no sé pulsar. A ver, ¿alguien puede decir cómo se vale, pulsa? Hostia, es que sin verlo no lo sé. Ver participante. Claro, ver participante, ver participante. Ver participante, sí. Pero ¿dónde está eso? Porque pues yo estoy ahora mismo en ajuste. Vale, pues en ajuste pon el contacto, lo primero. Y quita, y quita los vehículos personalizados también. Quítalo. ¿Vehículos personalizados? ¿Dónde está eso? No. Ah, ahí está. Ahí. Y ahora creo que le rebufo, confirmar. Sí, tal, 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 tal. Confirmar ajustes. Ajustes. Sí, vale, ahora aquí me pone invitar y pone matchmaking cerrado. ¿Y no te pone ver participantes? Cierra el matchmaking. Ver información de participantes. Vale, dale ahí, te vas a los chavales y le das a expulsar. Y echa vale. A Alepiro, a Soar, Sedera. A toda esta gente. Sí. Expulsar. Eso es. Alepiro. Soar, venga, Soar, hasta luego. Expulsar. Ay, ahí está. Venga, adiós. A comer pavo. Y Tim también. Timbo. Timbo. Venga, y ahora inicia. Timbo. Comanche, pulsar. Yo no lo conozco. Ahora también. Hazlo. Hazlo. Vale. Para atrás y ahora jugar ya. Ahí está, Pato. Joder, ¿cómo está Pato Rep? Vale, ya está. Comanche, pulsar. Perfecto. Perfecto. Joder, Comanche, iníciala. Comanche, iníciala. ¿Cómo que le inicie? Que yo no soy el líder. Comanche, iníciala ya, tío. Comanche, ¿qué espera? Chico, decir un coche. El Omnis. Sí, para que no lo escojan. El Omnis, ¿no? El Omnis, el Omnis, el Omnis. El Omnis, el Omnis. No, no, si Mario, que otro votamos sí, para echarlo, ¿vale? Sí, sí, sí. Es que no daría nada de risa, Mario. Que no, el Omnis. No, nada de risa, Mario, nada. Es la primera vez, la segunda, la tercera daba un poco, Mario. Ahora ya no da risa, ¿eh? Pero de risa daría, ¿eh? Cuando es una vez de bueno, tiene su cosa, pero siempre ya. No, claro, ya no, Mario. Me la pela. Te imaginas, no hablamos más, tío. No hablamos más en tres horas. A ver los coches, a ver. Vale, vale. Ve uno distinto, el rosa. ¡Vaya! El rosa es. ¿Quién es? ¿Quién es? Pausa, pausa y expulsar. ¿Pausa y a pulsar?
pausa y expulsar, pausa y expulsar. Vale, pausa y expulsar, Mario, pausa y expulsar, pausa y expulsar. Pausa y expulsar. Pausa y expulsar. Jugadores. Jugadores. Mario, expulsar. Para casa, Mario. No da risa, Mario. Mario, te lo hemos dicho. Venga, vamos, chavales. Ya no lo hace más, ya no lo hace más la rata, ya verá, ya no lo hace más. Ya voté. Venga, vamos. Venga, Mario, ve calentando en porcino, Mario. Voten todos, voten todos. Ahora, ahora, ahora se le sale, ahora se le sale, tarda un poco. En toda risa. Tarda un poco. Mario, guarro. Venga, Mario, para porcinos. Vamos. Por lo menos frénate, hijo de perra. ¿Por qué no ha salido aún? Ya, tarda un poco, tarda un poco. ¿Pero qué es esto? ¿Quién no ha votado? ¡A la puta calle! ¡A la puta calle! Toma, no da risa. No da risa. No da risa. Adiós, DJ Sexo. A la mierda. Tu puta madre. Se fue a chingale, tío, hueputa. El diablo, son las 5 MPM, 5 millones PM, una mano. Pero es que ha metido un grito, se la ha cortado y ya no hablabas. Ya se fue el hijo de la gran puta, lo mandamos a la mierda, cabrón. Pero si le da pa' vídeo, me expulsan de una. Claro, claro, es que al final. Al final le regalas el vídeo. Me expulsan de una carrera por este motivo. Nah, pero es vídeo de un minuto, no lo monetiza bien. O para un short, porque otra cosa. No creo que le des pa' mí, ¿eh? Era para un short. Venga, ahora salís y me invitáis. Poca broma, las visitas que agarran esos shorts, ¿eh? Sí, sí, sí. 10 millones de visitas, $2. Hice negociaciones con YouTube para subir shorts. Yo también lo tuve. Y es bueno, ¿eh? Uy. O sea… Uy. Si tú entras a tendencias, siempre el 50% son shorts. Ya le han pagado. Tengo que subir estos momentos. Oye, lo voy a subir y espero vuestro like. ¿Eh? Para tus shorts. Solo que los shorts de YouTube son más. Dale like, chico, por favor. Tengo un contrato que cumplir. No lo sé. Pero me da mucha promoción a los shorts. Yo mañana subo mi primer short, chicos. Bueno, es que todas las plataformas están tratando de joder a TikTok de 10.000 maneras distintas. Auronplay y otros me expulsan, voy a poner. Javi, lo que has hecho es asqueroso. Y Rubius y Auronplay me echan. Se va de Twitch para irse a shorts. Auronplay, Ibai y Carlos e Ibai. Auronplay e Ibai. Tuve un día, tuve una reunión. Siempre están todos los títulos, ¿eh? Auronplay, Ibai y el otro. ¿Qué haces, Comanche? Está lloviendo, tío. Voy a partir de ahora a la directa un minuto en shorts. Hay gente que se dedica a shorts en YouTube. Sí. Y le va muy bien. A mí me lo ha dicho mi asesora de Google. ¿Pero es yo monetizado? Sí. Sí, no, 10 millones de visitas, $2, Auron. Va súper bien. Sí. La monetización es una mierda. Pero yo tengo un amigo que antes se dedicaba a TikTok y empezó a subir shorts a su canal de YouTube y resubía lo mismo. Y ahorita él tiene un montón de suscriptores. Joder, qué raro, Juan. Seguro que eso lo levantó, cabrón. Joder. O sea, levantar un canal con shorts es la manera más fácil de levantar un canal ahorita en YouTube. Sí, sí, es cierto. Bueno, esta noche primer short. A Juan le han pagado un pastizal. No, te lo juro. Es la única manera de agarrar un poco de. Voy a intentar subir shorts. Chicos, que estamos dando las claves del éxito. Nos va a salir competencia. Cállense la boca. Exacto. No, pero es cierto, ¿eh? Para crecer ahora mismo TikTok y shorts. No, pero sí, es verdad que me sale un montón de shorts de Auronplay en sus directos diciendo cosas salseantes. Sí, porque tú ahora mismo te creas un canal de YouTube, empiezas a hacer vídeos y no te ve ni tu puta madre, ¿eh? La verdad. No te ve nadie, ¿eh? En cambio, haces shorts y va arriba. Y triunfas. Pero, a ver, una pregunta 100% real. ¿Ustedes ahorita, como consumidores de YouTube, consumen YouTube? ¿Consumen algún YouTuber? Sí. No. Yo a DJ Mario, pero poco más. Yo sí. Yo veo a todos. DJ Mario, dice. Yo subo mis vídeos y me los vuelvo a ver los míos mismos para ganar más dinero. Yo veo a Luisito Comunica y pues las reacciones en YouTube, loco. Lo de Twitch que reaccionamos en YouTube. O sea, es que el ADN esto, YouTuber. No YouTube, YouTuber se ha muerto. Sí, ha muerto. ¿En tu tiempo a solas ves YouTube o no?
Ah, sí, en mi tiempo a solas veo mucho a YouTube. Sigue siendo la mejor plataforma de vídeo que hay, por supuesto. Pero los youtubers como tal han muerto, ya no hay. Hay que decir que YouTube es el verdadero de Twitch. No, sí que hay, sí que hay. Yo veo a Benihu, por ejemplo, comiendo siempre. Sí, yo veo a Drog. También es el guay. A ver, por ejemplo, está este de acá, el Luisito, youtuber. O sea, Luisito, Aurón, Aurón. Aurón, ajá. Yo también, yo también. Yo. No, tú no eres youtuber, Juan. Tú eres streamer que resube tu contenido. No, tú no eres youtuber. Eres streamer. No, en resumen, no son youtubers. Aquello de subir un vídeo a la semana, eso se acabó ya. Sí. No lo hace casi nadie, tío. Bueno, la vida es por épocas. Es que antes nadie hacía streams. Nadie. Esa es la cosa. Exacto, exacto. ¿Pero no creéis que algo está a punto de explotar? Porque yo huelo a bomba, ¿eh? Yo tengo… Huele algo. Yo tengo un amigo que todavía se dedica mucho al tema YouTube. Sube vlogs diarios y le va muy bien. Oye, ¿no? Yo en YouTube… Se llama J. Pelirrojo. Yo en YouTube… Fuera de pedo, es uruguayo. Te llamas Fede. YouTube sigue pagando de puta madre, ¿eh? YouTube ha mejorado el CPM. YouTube cada año paga mejor. Depende del mes. Muchísimo. Sí, YouTube cada año paga más. O sea, eso es así. YouTube… Te lo diga Dani Rep. Yo podría decir que cobro ahora lo mismo que cuando, por ejemplo, 2016 tenía 90 millones de reproducciones. Ahora cobro lo mismo con 40 millones, 30. A día de hoy podría vivir muy tranquilo de lo que genera el canal Auronplay. A la verga. Solo con lo que genera ese canal que hace un año y medio que no subo vídeo. Con eso puedo vivir. A ver, sin ir más lejos, también Fernan hace eso. Fernan sigue viviendo de eso. Sí. ¿Fernan sigue viendo de Fernanfloo? Sí. Es verdad, Buyer, por ejemplo, es youtuber full, solo. Correcto, sí. Quedan pocos, pero alguno hay por ahí. Vaya, por allá. Es verdad, yo sigo haciendo lo mismo. Yo sigo haciendo lo mismo. Come muchas cosas. ¿Sabes qué contenido me gusta mucho? No tiene muchas reproducciones. Los videos que suben este grupo de Clavero. Y sabes qué es lo mejor, que no son cámaras de esta. ¡Dunia o me voy! ¡Dunia, me voy, por Dios! Tiene que haber sido la carrera puta mierda que habéis echado. No habéis dicho nada de la carrera. Sí, la carrera, bueno, normalita, era de Rockstar. Sí, no se ha hablado de la carrera, ¿eh? No habéis dicho nada, la carrera, no vueltas. Hemos jugado una carrera, de hecho. ¡Ya está el Dune! ¡Ya está el Dune! Invítame, José Po, que me han echado. José Po. Es verdad, ¿sabéis lo que ha cambiado para mí? Que los youtubers cada vez, los youtubers que solo son YouTube, cada vez más calidad. Porque es verdad que todos esos, mucha calidad. Sí. Tamayo, muy buena calidad. Jordi, muy buena calidad. Eso es así. Eso es así. Todavía quedan youtubers, por ejemplo. Bueno, ahí lo tenemos, MrBeast. Youtuber de pies a cabeza. Claro. ¿Sabes? No le va mal. Por análisis, no le va mal, dice. No le va mal, dice el DJ Mario. No lo hace mal. Amigos, no sé, se me acabó la No lo hace mal, yo soy mejor, no dice DJ Mario. No lo hace mal. También te digo, jugar más FIFA. No los estoy escuchando nada, ¿eh? También te digo, yo cobro lo que se cobra en Estados Unidos y también me hago solo youtuber, ¿sabes? Eso es así. Claro. Eso es otra cosa. Entonces tú estás acá por el dinero, Spurs. Exacto. Ok. Gracias. Nada. Sí. La gente cambia, la gente cambia. La gente cambia y es lo que quieren. Yo, sinceramente, yo hago directos en YouTube de 2014 y subo vídeos y sigo haciendo lo mismo. Sinceramente. Pero bueno, la gente cambia por el dinero. La gente cambia por el dinero, se va a vivir a otros sitios. YouTube, ¿por qué te gusta también YouTube? Solo me gusta, me gusta mucho. Me va bien, digamos. ¿No te has aburrido de tu contenido, del FIFA? No, porque cada año se haga un juego nuevo con el que enfadarme, entonces… Bueno, a ver, es que también lo de nuevo, es cierto. Bueno, chicos, o sea, también. ¿Alguien para el Barça a decirle por qué no jugáis otra cosa? Porque juega fútbol, ¿no? O sea… Pues eso, fútbol, a mí me gusta fútbol. Hay un FIFA, tío, ya está. Oye, pero el FIFA no tiene ningún modo así, algún minijuego. ¿El qué? En plan, que no sea todo el tiempo… El FIFA no debería tener algún minijuego. A lo mejor el año que viene, que dicen que le van a quitar el nombre de FIFA, pueden estar más desligados y pueden hacer más mierdas. Ajá. Eso sí puede ser. Eso sí estaría guapo.
Claro, hay un rumor ahí para cambiar un poquito. En el 2023 no se va a llamar FIFA, el del que va a salir. Eso dicen. Dicen que no. Dicen que hay un rumor que. Quitan el nombre de FIFA. Furbo. Pueden hacer. Va a llamar el increíble juego de meter goles. Va a llamar Homero. El juego que juega DJ Mario. Play Furbo. Furbo. PC Furbo. Le van a llamar Geseba. ¿Hay Dune? ¡Ay, Dune! ¡Ay, Dune! Oye, ¿y eso por qué? Entrando. ¿Ha comprado la licencia de FIFA y Bay? Los increíbles pateadores de balón. Soccer. Lo llamarán Soccer. Furbo. Furbo. Ojalá sea el Furbo. Diciendo, amigos, pero se me acabó la carga de los audífonos. Lo que yo les decía es que donde sí está todavía pero muy inculcada la cultura… ¡Gobanche! ¡Ah, pero déjalo hablar, coño! No, va. ¿Qué decías, Comanche? ¿Comanche? Ah, que donde sí todavía siento que sigue muy inculcada la cultura youtuber es en Estados Unidos. Ahí sí, todavía sí. Hay no, sí, 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 Comanche. En España y LATAM la mayoría hacer streams. Sí, no nos gusta trabajar mucho. Y TikToks. A los que hacéis esta pregunta os la hago yo a los que hacéis tanto YouTube como stream, ¿qué os parece más difícil? YouTube sin duda. Directo 100%. O sea, más difícil los directos, o sea, más fácil YouTube. Sí, más fácil YouTube, sin pedos. Rodar y editar un vídeo es fácil, Claro, bueno, piensa fácil. Que yo subía uno a la semana, yo trabajaba un día a la semana, un poco. Increíble. Bueno, claro, pero tú estabas, por ejemplo, o sea, mi pregunta es, ¿te comías mucho la cabeza? O sea, en plan de, ¿estabas toda la semana buscando el contenido que ibas a hacer para subirlo? Pero por eso cambié hasta los huevos, porque era una presión horrible. Y cada vídeo tenía que ser mejor del anterior, porque si no la gente te decía, bueno, este es un poco flojo, la verdad. Sí, yo igual. O sea, era horrible. O que a lo mejor sacaras un contenido y justo el día que tienes que subir el vídeo estallaron una noticia bomba, por decirte, ¿no? O algo en plan de un tema. La presión que había en YouTube era horrible. Claro. No, pero ¿sabes pero por ejemplo, comparándolo con la presión de hacer directo diario y programar tu directo todos los días, a mí me parece mucho más heavy. Es mucho más heavy eso. A ver, es más sacrificado Twitch porque tienes que estar aquí pues casi cada día. Y porque en YouTube yo me grababa, yo que subía casi cada día, me grababa 6 vídeos en un día y... Pero además, tú sigues siendo también creador de contenido para PlayStation, ¿no, Spur? ¿O no eras? No, para EA, para la Liga. Vale. Coño, es que eso también tiene que ser difícil. Pero yo eso, canal, el post que has dicho de grabar 6 vídeos en un día, jamás. Yo tampoco, Yo creo que jamás, ni 6 ni siquiera 2. Yo creo que con uno ya... Yo me grababa... No, 6 no, pero 3 o 4... Vale, no te preocupes, gracias. No te preocupes. ¿Que no hay dudas? Ahora, que dice que la ha hecho en 10 minutos y que no nos esperemos aquí la divina papaya. Bueno, se perdona, Josepo. Que la ha hecho aquí en 10 minutos para que tengamos un Dune, pero a ver. Ojalá esté bugueadísima. Hacen trabajar a Josepo bajo presión, ¿eh? Claro, está Josepo ya sudando. Ojalá sea una mierda, pero no una mierda hecha a propósito, ¿sabes? O sea, que la haya puesto todo mal. Toma, por apurarme. Venga, va. Vamos. Junio, me gusta. ¿Último explodes o qué? El último explodes, amigo. Creo que ¿cada sí? ¿Cada 60 la habéis puesto? Sí. Vale, ya, se ha currado la meta, ¿eh? Ha puesto aquí un marquito. Está bien. Pobrecito, al primero que eliminen, tú. Ya, sí, hay que tener cuidado. 60, perfecto. Hostia, 60 segundos. No, no, tenemos 60 segundos porque Josepo no juega. Chicos. ¡Ey! 60 segundos para respetar. ¡Ey! Pero ¿quién tengo al lado? Paul, relájese. ¡Tómese una tila, Paul! Oye. Que se voltean varios. ¡Uy! Madre mía, de mi vida, de mi corazón, tío. ¿Quién es ese hombre? ¡Juan! ¡Hay rampas, amigos! Seguimos vivos. Venga, Juan, que te ayuda a ponerte bien. Venga, ponlo. No te esperaba yo así, Paul. No te esperaba así, la verdad. Ay, Comanche, cuidado. ¡Sepárate de mí, hombre! La gente, Paul. ¡Oh! ¿Qué es
Vale, venga, venga. Por si. Hasta luego, chicos. Vaya día llevo hoy. Méteme la cabeza en el culo, Javi, por favor. Métemela, por favor. Paul, ¿te acuerdas cuando antes no me soltabas? Venga, Paul. ¡No, Paul! La venganza se sirve en un plato frío, Paul. La venganza. ¿Qué haces ahí, Polis Paul? Me vengué de Paul, amigos. La venganza de Polis Paul. Me van a aventar. Mientras ustedes pelean, DJ Mario va ganando. ¡Eeeeh! Claro, por favor, Javi, ahí te vas a poner a dormir, Javi. Ahí te vas a poner a dormir, Javi. ¿Qué tipo de problema tienes, Javi? Bueno, pues poco de Spurs, Spurs, respeta al gol. Respeta. Pon culete, mi niño, pon culete. Lo siento, Paul. Píllame culo y vamos a hacer. Alguien se está tocando. ¡Bueno! ¿Pero esto qué es? ¿Pero qué haces, Comanche? ¡Pillemos no culo! Van a pasar todos, Comanche. Por favor, que explotamos los cuatro, tío. ¡Qué psicópata, Comanche! Mira cómo vienen, mira cómo. Oye, los que vais delante podréis chocaros un poco. Pero qué coño. ¡La mega rampa! Esto no es bueno para nadie. ¿Pero qué coño están haciendo, idiota? Es que la rampa precisamente no hay que cogerla, Juan. Mario culete. Oye, hay como una. Qué bien, Juan. A Juan se le da súper bien las carreras. ¡Parla! Juan ve un obstáculo y decide comérselo siempre. ¡Se cierra! Le gusta el riesgo. Al menos que coge el coche. ¡Jódete! ¡Te va a explotar el coche! ¡Ya verás! ¡Puta! ¡Joder, Comanche! ¡Te va a explotar el coche! ¿Qué estoy haciendo, nen? Pero Juan, ya me jodería ser Juan, tío. ¡Vaya! Obstáculo que ve, obstáculo que se come. Es increíble. ¡Comanche! ¡Comanche, tú! ¡Comanche, de verdad! ¡Cómeme los huevos! ¡Ya reinicié! ¡Come mierda! Cómeme el cromosoma. Dani, no, no, venga. No hay culo. Dale, pato. Coge. Pato. Venga, podemos. Venga, me freno. Vamos. Dale. ¡Tiempo! Culo, pato, culo, los pillamos. ¡Esto es una mierda! ¡Ay! Se mueren. Pero pato. Comanche. ¡Comanche, que el primero se escapa! ¡Es que es tonto este chaval, eh! ¡Es que tiene problemas! Comanche lleva un día hoy terrible. Josepo me acaba de agregar a PlayStation. Increíble lo de Comanche. ¡Qué bien! Vamos a ver, Comanche. Josepo, te acepto solamente si no me acosas mucho. ¡Ita! ¡Qué partidaza, Josepo, te has creado! ¡Qué partidaza! ¡Danepo, quita! ¡Danepo! Oye, Mario. Mira. Venga, Mario, a comer palo. Venga, Mario. ¡A comer palo, Mario! No era por aquí. Se ha puesto nervioso, pero sí. Pero que hay uno que. Pero Mario, ¿cómo lo has hecho? Pero Comanche, por favor, ¿qué es esto? ¿Qué saltada dices? Flipando con DJ Mario. Pendejo mentiroso. Saltada. Era por arriba. Y ha ido por abajo. Vaya, Comanche, vas a explotar, qué pena. Estoy llorando ya. Tranquilo. A ver si duermo hoy, Comanche. Hostia, qué tristeza. Pato, no me aventes. ¿Tienes el coche jodido, Comanche, o no? No, reinicio. Me agregó a Josepo. La neta. Nos respetamos. ¿Qué significa la neta? Voy a explotar. Hijo de verdad. Pasa tu segundo. ¿De verdad? ¿Qué significa? Ah, de verdad. La neta. La neta del neto, el neto de la neta. La neta puede ser primero, la de reps. Puede ser la expresión más latinoamericana del mundo. No, solo de México. Solo de México. No, también en El Salvador se dice la neta. No. ¿Pero qué significa la neta? No. ¿Tú qué sabes de El Salvador? Si tú ni vives ahí. No, dice. La neta es lo que se te queda después de pagar la hacienda, Mario. No, es como decir la verdad. ¿Qué, Dani? ¿De cómo?
Si alguien te dice la neta es porque significa que es la verdad, ¿ok? La neta. Ah, la verdad. Vamos. La neta, pato. Has comido un poco de valle. Por si. Cabrón. DJ Mario. Dame culito. Es neta, es verdad. Culito. Te imaginas que quedamos primero y segundo después. Culito, DJ Mario. No salten, no salten. Salto. Mierda, bueno, la podemos repetir ahorita, es que me fue como una mierda por Comanche. ¡Ay, pato! ¡Uy! Bueno, por Comanche. 60 segundos es mucho texto para el que eliminan, ¿eh? Es que 60 segundos es dormir un poco. No, pero de 60 es culo, bueno. Culo, 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 culo. Bueno, pato, no llego, no llego, estamos ahí, estamos igualados. Mierda, mierda, mierda. Va, pato, te está buscando la ruina. Es increíble. Tenía que sacrificarte, ¿eh? Pato, si no. Sería increíble. Se es que si no me adelantabas, pato. Pato, mira, si no me adelantabas. Los dos novios, Mario. Los dos novios. Los dos novios. No culo mutuamente. Ya, pero Mario, no he, o sea, pato, no he notado. Colaboración por tu parte. Daniel, no pasa. Yo no tengo miedo a tus bíceps, Daniel. O sea, tus bíceps podrán estar duros, pero yo tengo una navaja que te la clavo ahí, te saco ahí, te me pongo a cortar. Hombre, si me viene con una navaja, me voy corriendo, la verdad. ¡Alguien va a chocar! Tengo un machete. Vale. Voy a tirar por la estratégica. Mario. Mario. ¡Oye, Pursito! ¡Mario! ¡Cómame la polla, Pursito, hostia! ¡Mario! ¡Mario va a explotar! ¡No! Mario va a explotar, se va a comer la valla. ¡No! ¡Spurs! ¡Suéltame el brazo! Mario. Toma, toma, Mario. Y a dormir, Mario, a descansar, venga, cállate, pegas una fiesta muy grande. ¡A la cama, perra! Eres un sinvergüenza, ojalá gane Spursito. Es que es un sinvergüenza, que tiene mucha suerte. ¡Qué susto! ¡Mario! ¿Qué se lleva la Mario? Oye, Spurs. Oye, Spurs. Chupeitos no, Mario. Chupeitos no. No, no, que esto no es Marbella, ¿eh? Oye, exacto. Es verdad. Hostia, qué asco daba Mariano en Marbella, ¿eh? ¡Por qué! Wow, el otro día vi un clip en YouTube y ahora ya entiendo por qué le tenía asco a Marbella. Era por Mariano, tío. ¡Qué puto asco daba! No me lo puedo creer. ¡No! ¡Qué mal me caía, tío! ¡Vamos! Oye, el que roleaba también en Marbella. Ah, y yo Juan roleaba también en Marbella, ¿no? Todo el mundo roleaba en Marbella, todo el mundo. Sí, pero y yo Juan no daba asco. Mario sí. Claro, y yo Juan no daba asco. Me acuerdo aquella reunión que hicimos y tú, que se arrodillen, que se arrodillen. Hijo de puta. Hostia, hay suerte que estaba yo, Mariano. Es verdad. Que se arrodillen. Los prohibieron por DJ Mario. Reunión de los papacitos, ¿no? Que estaban sí, ahí. Sí. Que uno decía, Mario decía, uno me ha sacado el dedo todo el rato. Sí, sí, sí. El más consciente de todo era el niño, era el pandemonio. El niño no paraba. A ver, cariño, ¿cuánto dinero queréis? No paraba de estar así suave. Estaban todos, vamos a matarles, vamos a matarles. Y yo, bueno, y si intentamos arreglar. No, no, había una tensión. Eso es anti-roll. Mario. Yeah. Oye. Mario. Es verdad, odio el momento en el que alguien saca algo y estamos una hora con eso. Es el momento que más odio del día. Cuando empiezan a repetir lo mismo 30 veces. Somos un grupo de monos. Somos un grupo de monos que está aprendiendo a usar una rueda, literalmente. Bueno, ya. Es Mario lo mejor del mundo. La pastilla de Comanche. Mario. Unas buenas vibras acá. Dani. Igual que el ronquido aquel que ponía Rubius. Dios santo, qué pereza. Y me echaban la culpa a mí los hijos de su puta madre. Ah, siempre. Eras tú, Comanche. También. No, ya dijiste, era Rubius. No, pero Comanche. He puesto el aire, amigos. Un poquito el aire, ¿no? No. No, lo puso Rubius. Es que tu problema. Y luego lo que tu problema ser. Es que gastamos una broma y tú después la repites 40 veces. ¿Eh? No, yo no. Yo jamás haría eso. De Mario, si lo Comanche, viendo, carrera Comanche. En silencio. Tienes que estar tú en silencio. Carrera en silencio de Comanche. Que se pone a gemir, seguro.
Dani Rep, esta carrera me la has ganado por 3 segundos. Yo creo que me saco vídeo. Sí, hay vídeo, Spurs, sí. Yo me lo vería, Spurs, la verdad. Es un video de mierda, Spurs. Oye, oye, amigos, a la cuenta de 3, silencio todos, ¿ok? No, es que no, es silencio, no, es silencio. No, no, nada, nada, no, nada, no, nada, no, 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 qué poca risa está dando este silencio. ¿No me callaba en el colegio? ¿Me voy a callar aquí? ¿Estamos locos o qué? Qué poca risa está dando el directo este, tío. No callaba ni en un examen. Me voy a callar. Una disculpa, Javi. Continúa tu camino, mi rey. Dale, 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 Juanito. Mucho que conmigo, eh. Espacito, no tiene vídeo. No tiene vídeo. Hay alguien que no tiene vídeo. Que lo he visto precipitándose. Me voy. Gracias, Josepo. Me has salvado, me has dado una oportunidad más, Josepo. Te quiero. ¿Qué haces, Javier? Me acaban de chocar, Juan. Javier, es un pendejo. ¡Pendejo tu culo! Mira, mira, me dice pendejo y vaya insulto de niño de 3 años, tío. ¡Pendejo tu culo! Pero ¿cómo tiene que alcanzar esta mierda? Parece una tortuga tirado, ¿eh? En mi boca, ha dicho eso. ¡Pendejo tu culo en mi boca! Pero mira, mira quién está atrás, Juan, desgraciado. A ver, Javi. ¡Paul! ¡Paul! ¡Te iba a dejar adelantarme! Con ese culo en la boca. ¿Pero por qué vais a dar? Bueno, Paul, tú lo has querido. Uy. Noto cierta agresividad de Paul hacia mí, tengo miedo. Mario. ¡Empújense! ¡Sabes! Y lo de Mario, tío. Es que de verdad. ¡Qué pesado! ¡Qué pesado! ¡Quién es el pesado! ¡La tarta! ¡Otro problema! ¡Ah! ¡Ya estás contento, Paul! ¡Ya estás contento! Por el lado, ay, Juan. ¿De qué te ríes, trozo de mierda? Era muy simple, Juan. Era izquierda derecha. Era izquierda derecha. Venga del medio, Auron Play. Alemania, hijo de la gran puta. Acaban de pasar por tonto. Quita pelos, tira para allá. Mario. Quita pelotudo. Parece que es un audio que está. Oye, todo está diciendo Mario. No sabe cuándo frenar la broma, ¿no? No, no sabe, no sabe. No sabe, no sabe. No sabe. Insiste. Ay, 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 me quedo como embobado cada vez que escucho el móvil. ¡Ah, no! ¡Culito, una llamada de una secta! ¡Cógeme el que va a una secta! ¡Cómetelo, Spur! ¡No me lo cojas! ¡Cómetelo un poco, porfa! ¡Mario! ¡Qué culo más rico, tan irreal! ¡Uy, se murió Juan! ¡Qué pendejo! No cabemos, Spur. ¡Vaya pendejo mentiroso! ¡Vaya pendejo mentiroso! ¡Sin huevo! ¡Mierda! ¡Mario! Oye, a ver, ¿cómo ha venido, cocheo? Gracias. ¿Qué es esta mierda? Cuidado, respeto. ¿Qué está con la perra de fuego? Pues sí, te lo estoy diciendo. Cuidado, cuidado. Lo estoy diciendo. Mario, ¿me ha llamado perra de fuego? Me ha llamado perra de fuego. ¡Perra de fuego! ¡Fuego, fuego! ¡No! ¡No! ¡No, marito! ¡Mario! Every day I wake up. Oh shit, oh, es por si. ¡Aparta! ¿Qué coño, tío? ¿Por qué lo llamas así, tío? Oh, vas por ser. No me lo puedo creer. Mario es out. Mario. Bueno, amigo. Estabiliza. Voy a echarme una siesta un poco. ¿Qué pasa? Yo creo que el espíritu de tu abuela está viniendo, ¿eh? Madre mía, tío. De verdad. Come culo, Auron. Es el espíritu de la abuela por de Mario. Come culito, come culito. Voy, espérate, que voy muy a la par. Auron, traiciona Spurs, traiciona Spurs. No, porque voy quinta, no me interesa. Mira lo que viene el pelucas. Voy pasando. Voy a comer. ¡Ah! ¡Ah! Su
Mario. ¡Cuidado! ¡Dale, hombre! ¿Dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Qué puto eres, Javi? ¡Pero mira! ¡Qué puto! ¡Mira cómo tengo el camión! ¡Cabrones! Oye, Javi, esto fue una jugada muy de puto. ¡Aparta! ¿Qué pasa, puto mierda? ¡Aparta! ¡Dale, puta rebote! ¿Qué pasa? ¡Auronaut! ¡Ah, no! Antes que te vayas. ¡Uy, uy, que te cojo del coche! ¡Bien, bien, bien! ¡Buena, buena, buena! Pero está muy lejos, voy a morir. Ahí se dejó, pero bien, Javi. ¡Culo, culo! ¡Pues pulsecito, culo! Otro día sin que te quiten el mod. Muy bien, Javi. ¡Mario! ¡Qué pesados, tío! ¡Mario! ¡Santo con el Mario! Probad con un Coronauron, también se puede decir así. ¡Mario! ¡Mario! Pregunta que quiere seguir Mario, es que no lo sé. Pero chicos, es que no pensáis en el tube top, Vamos, vamos, vamos. Pato, 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 que no te estoy dando, pato, que no te estoy dando, pato, vete para la derecha, pato. Pasa, esposito, pasa eso. Es que pato se llama karma, pato. Se llama karma, pato. Pásame, pulsi, pásame, 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 agárrame, agárrame el culo. No, espérate, no me vas a salir de aquí. Salta, 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 salta. No, es por aquí. Otra vez lo mismo de primero. ¿A quién llama, güey? ¿Quién es? ¿Alguien tiene reunión de shorts? Ah, es. Ahí es llamada para. Nah, que se va a ir. Que se va a ir un pobre. Se va a ir, se va a ir un pobre. Ni te coacheo porque no le sabes. Eso, ahí. Ahora derecha, derecha, derecha. Muy bien. A Spursita la misma, la misma, la misma. La misma, que sí, va. Ahí viene, Spursito. Ahí viene, Spursito. Spursito, prepara ese culo, El gato volador. Ponme el culo ahí, Spursito. Toma, 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 toma. Ahí. Más en pompa, Spursito. Más en pompa. Vale, Spursito, nada, 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 Spursito. Spursito, qué broma, coño. Que nos vamos a explotar. Toda la carrera, tío. No aguanta, Es que como que tiene 10 segundos ahí creciendo. Tengo miedo, tengo miedo. Hice así. Danio. Pato, 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 no nos viene bien esto. Joder, qué pesadilla. Me siento como dentro de una secta, en plan, como que me digáis lo que me digáis, lo voy a hacer. Cómete un culito, dale. La secta de eso Mario, no te pasa ni que me lo digas, Mario. Ni travieso. ¡Ay, Spur! Spur no se comió un culo, pero se comió una señal. ¡Mataron entre vosotros! ¡Estamos diciendo culo, Spur! ¡Nos matáis! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza si nos matáis! Vamos, Pato, saca la pinga. Dani, Rep y Pato son novios. No, Pato, juega otra. Haz otra jugada. Esa no. Esa no, claramente es no funciona. Ahora, 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 ahora. ¡Ah! ¿Qué estoy haciendo? ¿Pero qué hace? ¡Es tuya, Pato! ¡Es tuya! ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué coño estoy haciendo, por Dios? Chavales, que me tenéis mareado con el Mario. Estoy mareado, coño. Calma, 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 calma. Dale, Pato, dale, Pato, dale, Pato. Le ganas a Dani in the sex. Vamos, solo Comanche, estás a 30 segundos de ganarle a Dani in the sex. Dale, Pato. Dale, no, no, no. Dale, espérate escucha, que viene. No, viene, viene, Pato, viene, Pato. Pato, viene, Pato, viene, escúchame. Bien, te voy bueno, diciendo bueno, bueno, que viene. Izquierda, izquierda. ¡No! No, izquierda, 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 Pato. Vamos a ver quién se lo lleva. 10 segundos. ¿Te das cuenta que cuando ganas nadie lo celebra? Eres una mierda. Ya lo sé, pero ya estoy acostumbrado, Juan, ya estoy acostumbrado. Vivo en una continua depresión, pero bueno, ya. ¿Podemos jugarla otra vez? Sí, venga, una más, una más. Oh, la crew ha
antitrus, ¿cómo era? Antitaurinos, había leído yo. Antitaurinos. Te lo juro que había leído antitaurinos. Es una crew antitaurinos en GTA. GTA, sobre todo, ¿no? Este ha votado el Grand Prix y la vaquilla, el Dale. Sí, 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 no, va a reportar el stream de Ibai cuando lo haga. Vaquillas no. Vaquillas no. Oye, pues, no creo que haya vaquillas en el Grand Prix, ¿eh? No, dijeron que no. Sería el fin de Ibai, no lo creo. ¿Qué no, son vaquillas, que amigos? Los troncos. La vaquilla es el animal que hace este sonido. pero ¿cómo? ¿Antes de los Grand Prix matan un toro, una vaca? No, no, no. Pero Juan. Y comerla entre todos los del público. Claro, por eso vienen claro, dos pueblos con hambre, suelen invitar. Antiguamente estaba bien y ahora ya no. Le ponen hacían una hoguera en el medio y los pueblos se peleaban por la vaquilla. Le dicen que no desayunen antes de ir para allá, para el público. A mí me gustaban los troncos locos, tío. No me está quedando claro que es real y que no lo es. Cámara y comiendo vaquilla. Cámara, producción, maquillaje, también comiendo. Aquí la única pregunta es… Grande, Maikua, gracias por los 10 de regalo, amigo. Grandísimo, y gracias por suscribirte, amigo. Saltibla, gracias por el Prime, Jesús Rey, Distre, Piano Cobra, Lucy Speed, Samuel, Duarte, Cusamitus, Arturi, grandísimos. Hostia, ahora bien, en el programa creo que salía una vaquilla, ¿no? ¿Y qué hacía la vaquilla? Y tenían rimas, Auron, ¿te acuerdas? Que hacía una rima con vaquilla. Patricia, que no hay que darle beso porque te acaricia. Y luego la mataban. ¡Qué pedazo de río! ¿Luego la mataban? Sí. Que sí, que luego la mataban. Sí. Se la comieron entre ¿Qué va? ¿Qué van a matarla? ¿Qué va? No. No hay caso, está troleando. Tampoco se la comía entre los pueblos ni las cámaras. Como he entendido las cosas, es aterrador porque era un Grand Prix que en un principio mataban un toro y se lo comían todo el público. Eso es asqueroso. Ese era el arranque del programa. Ese era la intro. Yo lo veía con mi abuela, la verdad. ¡Uy! ¡Oh, no me jodas, tío! Ojo. Van ahí con una escopeta. ¡Ah! ¡Salvado! ¡Ah, pero Dani, deja de chingar! ¡Coño! Gracias. Yo nunca dejo de chingar, Juan. Hubo salvadiña. Pero bueno, Uy. Embarazado. Dale, dale. ¡Toma! Dale, como que no vamos a llegar. Dale, dale, ¡por fin, Juan! ¡Me cago en la puta! ¡Me cago en la puta! ¡Ese es el Grand Prix! ¡Ese es el Grand Prix! ¡Mira, no. Verga! No, 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 en verdad. No, mala suerte hoy. No, no, no. Siempre voy primero. Si culo, no, culo, culo. No tenéis nada que hacer. Oye, el primero. Oye, Mario. Oye, Mario. Siempre acabo de ver. Siempre voy primero. Oye, Mario, relájate un poquito. No, no puedo más. Espérate, me pongo otro juego. Tú ganaste el anterior o llegaste muy cerca y yo no. ¿Te sacrificas y te doy un dólar? Un dólar, dale. Te doy un dólar, eh. Un dólar, 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 un dólar. Dos dólares. Javi, dos. No conquistas. Eso me da para tres semanas. Mario, te vas a ir a la playa de vacaciones antes del tiempo, bro. Por favor, frena. ¿Qué tal, Mario? Si se te adelantan las vacaciones. Dale ahora, Dani. Me pone uno en el chat. Qué asco el del Mario. Es que Comanche. Ríete, ríete, Mario. Me debes dos dólares, eh. DJ Mario, a tu chale das, Joel. Hostia, Comanche, qué voz de mierda tiene, Comanche, bro. Comanche al 10, Comanche, ¿cómo? Dale, adelante, adelante, adelante. El que va adelante. Comanche, agárrense a ver. Comanche, Comanche. Pero que no solo le estoy diciendo Mario, Utopol. Es más, mira, vete a comer un poquito el pasto, Paul. ¿Cómo? Págate comes. ¡Ya, Comanche! Madre, Comanche. Ahora ya, tío. La primera vez, vale, pero ahora. Ya, Comanche, coño. La número 100 ya.
outfit de Moon Knight. Cuando lleva ya dos semanas con Manche. Me he dejado un checkpoint, tío. Outfit de Moon Knight. ¿Te gusta? Está chido, está chido. Te paso el puto. Mira, a no hacerlo. ¡Wow! ¡La neta! ¡Mario me quiere adelantar! Para. ¿Cómo que como a ver, Mario. No me vas a adelantar, Mario, ¿entiendes? ¿Me entiendes, Mario? ¿Me entiendes? Este chaval es. ¿Me entiendes, Mario? ¿Tú me entiendes? Ojalá que pierda ya. La peor carrera del mundo, ya, tío. Este no me ganó nunca Dani Rep, tío. Pero bueno, Comanche. ¿Cómo va la cosa, Comanche? Encima me da a mí de repente. Va por el medio y no va a poder salir. Dos por uno como el Carrefour, amigos. Sí, Mario se pone la mierda, eh. No, se va Paul. Mario. Comanche. Ya lo puedo ver, Mario. El polto rayado. Le voy a bajar el 10. ¿Pero qué haces? Pero genuinamente yo ya no sé quién es, ¿eh? ¿Pero qué hace Mario, eh? No, no, soy yo. Chicos, hay veces que me dan espasmos. Igual que el que ponía los ronquidos era él también. Que no era yo, era Comanche. Todo es Comanche, todo es Comanche. Siempre eres tú, Comanche. Oye, ¿y quién es el que lame el micrófono, el que le hace? Es Mario. ¿Quién es? Mario. Mario. ¿Cómo? Mario. ¿Quién? Oye, Comanche. Comanche, quítate. Siempre tocando los huevos este chico. Siempre tocando los huevos, tío. ¡Que Mario gana! ¡Que Mario gana! ¡Que Mario gana! A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Uy, pato, adiós, Juan. Pato, adiós, Juan. Pato, pato. A comer. No, pero esto no tiene comer sentido. Pito. Oh, a comer pito. ¡Pato de mierda! A comer pitito. Ay, no hay salida, no hay salida, expulsito. Hostia, que me encontró. Sí, lo que te ha comer pasado pato. No justo. Es una mierda. Ya lo que me acabo de hacer. La verdad, Comanche, creo que deberíamos. Tengo una pregunta y no es con afán de ofender, pero ¿de qué te sirve estar vivo si estás bien pinche pendejo? Bueno, correcto. De estar vivo, no como mierda, tú, que estás muerto. Ya no llevo. ¡Uno! ¿De qué te sirve llegar lejos si nunca? Claro, Comanche, claro. Bueno, por lo menos estoy a punto, no como tú. Podéis empujar a alguien, empujad a alguien, matad a alguien. La triple victoria, vaya vídeo de 2 millones de visitas. Voy a ganar yo, Dani Rep. Voy a ganar yo, qué lástima. No, Spursito, que son 3 millones de visitas. No sabe jugar, le van a ganar. Buena suerte, Spurs. Mira, mira, mira. Mario. Bien, pato, bien. ¿Cómo ha salido, pato? Mira, mira, hoy. Mátalo, Dani Sexo. Esto es completamente espectacular. Dani el Sexto. Dani el Sexto. Se va a morir Dani Red. ¡Ay, pato! ¿Quién no, pato? ¡Pato! ¡Pato! ¿Cómo se mira atrás? ¿Cómo se mira atrás? Pulsando el R3. L2. R3, déjame pasar, déjame pasar. ¡Dale, vamos! ¡Yo voy contigo! ¡Culo! ¡No, no, pendejo! ¡Pasa! ¡Ojo! ¡La que le lío! ¡Qué mala leche! Traiciono, me voy. Uy, se viene saltito. ¡Ay! ¡Spurs, vas a ganar! ¡Voy a ganar! ¡Vamos, Pursito! ¡Vamos, Pursito! ¡Tú puedes, Pursito, vamos! ¡Tú puedes! ¡Vamos, Pursito, que grande, Pursito! ¡Venga, Pursito, gana! ¡Gana, Pursito, gana! ¡No! ¡Dale, Pursito, gana! ¡Gana, Pursito! Mira, pato, en este momento te odio, pero quiero pelón. Dale, pato. Gana, pendejo. Pendejo mentiroso. Sí, huevo. Sí, mierda. Huevo. Uy, Comanche. Pato, izquierda, izquierda, no te metas ahí. No, no merece esto la pena mucho, ¿verdad? Cuidado, eso. Que ellos no saben que en la vera, vera, mí no cabe. Es muy fácil. Es muy fácil montar un número uno. Como yo, ninguna. ¡La otra lo da por pique! A mí creo que la que más me gustó de Bizarrap, Es la hostia esa canción. Es la hostia. A mí me parece espectacular esa. Bizarrap te como el pito también. ¿Y sabéis por qué se lo como? Porque la otra lo da por pique. La de Bombona también está muy bien, Oye. Pero la de Hola, WhatsApp. No, a mí me gusta mejor.
Yo admito que la de Paulo Londra este no me ha gustado, la verdad. A mí sí que me gustó, Funado. A mí me ha gustado, pero Funado Auronplay. Yo la veo lo conocía, con lo cual, claro, mis expectativas son nulas, ¿sabes? Yo la veo floja también un poco, tengo que decir. A mí no me, claro, si la comparas con las otras, tío, es que viene, tío, es que viene a hacer la de Residente, tócame los huevos, tío. Es que claro. Es que poco se habla que Dani está muerto, ¿eh? Gracias, Javi, por recordarlo, te lo agradezco mucho. Yo soy feliz. No tiene triple Paul es el mejor momento del día. Comanche. No te vayas nunca detrás. Pato. Y no es casualidad. Que no, me da ni una contigo. No te vayas por la misma. Ojalá un Bizarrap por Lolito. Yo lo veo. Buah, me encantaría. Yepa. Yepa. Ya estoy por aquí. Pato, es la última oportunidad. No podía dejar mi stream. Bizarrap por Willy Rex. Se la saca, se la saca, se la saca, se la sacó. Se la sacó, se la sacó. Y lo sacó. Se la sacó. No, no, bravo. La jugada. La jugada. La jugada. Qué jugada. Qué pesado. Hostia, hermano. Uno en el chat sigue hablando de Homer y Homero, es increíble. Miguel, no, 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 está todo picado el solo, ¿no? Sigue picadísimo, ¿eh? Es un tema complicado, es un tema complicado. Hostia. La gente está Bueno, ¿qué os apetece? ¿Un sumo? ¿Un sumo? ¿Eres una mega? ¿O una mega rampa? Yo tengo por aquí una mega rampa, amigo, si queréis. ¿Rampa de Dani R? ¿Mega rampita? Sí, pero ¿la tienes ya? Franero, pon mega rampa. Que no sea de 3 horas. Sí, creo que sí, creo que puede invitar que rápidamente. Tampoco sea de. Bueno, aunque se dura 3 horas, pues nos vamos y ya está. Claro, claro. Ah, pero tiene que haber. Bombona. Una... ¿Nos vamos o me voy? Amigo. Mega rampa. No, nos vamos o me voy. ¿Quién la pone? Sí, me invita, me invita, me dicen por aquí que me invita. ¡Pone Dani Red! Que tiene un cara a cara rampa. ¡Pone cara a cara rampa! ¡Cara a cara rampa! Eso puede molar. Cara a cara y rampa me gusta. Pues que lo ponga. Cara a cara. ¿Y rampa? ¿Seguro? ¿Estoy escuchando bien? ¿Eh? Está re mal. Comanche, por Dios. ¡Que no soy yo, puto mierda! Si te estoy viendo con el número de tu nombre en Discord. ¡Sí, pero no soy yo! ¡De chingre, puto todo de vos! ¡No soy yo! Hostia, Eminem. ¿La rampa o el cara a cara rampa? ¿Se lo pido, chaval? No se peleen, no se peleen. Cara a cara rampa. Ay, no se peleen, que me da ansiedad. Cara a cara rampa, amigos. Vale. Cara a cara rampa. Sí, cara a cara rampa. Venga, cara a cara rampa. Sí. Rampa de la mega rampa cuando de Dani Red. Tengo una pregunta. Cuando agarran a un ratero en la calle en España, ¿la gente le pega o no le pega? ¿Cómo? Sí, o sea, cuando agarran a un ratero, ¿hay gente que le pega? Es yo que sí, yo una vez le pegué una paliza y fue la cárcel. ¿Sí? Yo. No me jodas. Es que aquí en España las leyes son raras, porque si le pegas a un ratero, igual vas tú a la cárcel. Sí, sí, sí. ¿Qué me pasó a mí? Acá también, acá también. ¿Qué me pasó a mí? Con lo cual, es mejor no pegar a nadie. Pato, cuéntanos, vas tú a la cárcel. Cuéntanos. No, qué broma. O sea, yo… No me lo creería de Pato. Cuentes. Imagínate, yo estoy en la puerta de una joyería, sale gente que ha robado. Yo le meto una paliza al atracador y voy yo a la cárcel, ¿eh? Es verdad. Te denuncia por lesiones y vas a la cárcel. Sí que me pasó que me intentaron atracar, le vacilé un poco y atracaron a mi amigo en vez de a mí. ¿Cómo? ¿Cómo? Dame lo que tienes. Dame que quieres. No quiero, no quiero. Dame los 5 euros, le digo. Vamos a 5 euros, no tengo nada en la cartera. Él no me revisó y a mi amigo, pues dámelo tú. No, toma. Y le dio todo, sí. Dame 5 euros. Dame 5 euros. Si no quiero, ¿qué? ¿Y si no quiero, qué? ¿Cuánta venida tiene? A mí una vez me intentaron atracar, pero… Pase to face. Se los expliqué y más no puedo contar porque me acabo feo. Me acuerdo una vez, mi mamá tiene una tienda de ropa, ¿sí? Sí. Y una vez mi mamá… Si es la que tienes en el vídeo, está muy guay la tienda de ropa. Está muy bien decorada, ¿eh? No me acuerdo si es la que en cuál video. Bueno, en fin. Resulta que una vez entraron a robar y mi mamá lo notó y llamó a la policía y todo eso. O sea, de que… Pero lo ¿cómo lo nota? Mi mamá lo notó cuando notó que tenía un disparo en el pulmón. No, es que los ladrones se acercaron al mostrador. Los ladrones se acercaron al mostrador y agarraron el celular y dinero mientras ella atendía. Entonces, en el momento en el cual sale la gente, ella como que siente algo raro, va y checa el mostrador y no tenía ni su celular ni el dinero. Sale corriendo y le pega una cachetada a una… Era un chico y un chico.
Y fue a la chica y le dio una cachetadota, pero impresionante. Y por esa cachetada no se pudo llevar a cabo el proceso para detener a las personas, porque lo iban a... amenazaron con poner la demanda de, básicamente, agresión. ¿Qué dices? Es que es increíble. Echa la ley, echa la trama, Bueno, es una buena mierda. ¿Ves? ¡No soy yo! ¡No soy yo! Pero eso está permitido. Nadie ha dicho nada. Pero vamos a ver. Nadie te ha dicho nada, tranquilo. Pero Juan, si te están robando, yo creo que está permitida la violencia, ¿no? En la defensa propia. Eso es en Estados Unidos. Coño, defensa propia. En América te roban. En Colombia eso no pasa, dicen por aquí. Sacas tu Walter y no pasa nada. Pues eso fue en Colombia, mi pana. ¿Y? ¡Toma! ¡Anda por listo, Mario! Pero que lo dicen en el chat, que yo no lo he dicho. Pues bueno, sí, Mario, a mamar, Mario, a mamar. ¡No! Tú lo has reafirmado. ¿Os habéis dado cuenta que parece una mega rampa, pero en verdad es un cara a cara? Es increíble, Cara a cara ramposo. La rampa, mega rampa con cara a cara. El cara, mega cara rampa, mega rampa. Es una rampa cuesta arriba, cuidado, Sí. La mega rampa con rampa y cara. Pato. De Dani Rep con cara. De Dani Rep con cara, Voy con el primero, La mega rampa más cara. La mega cara de Dani Rep. Porque hay uno que llora como un gato, tío. ¡Hijo de puta! ¡Comanche ya! ¡Comanche ya! ¡Comanche para! ¡Comanche para! ¡Comanche agradeciendo subs! ¡Mentiroso! ¡Dinero! ¡Y no se ha suscrito a nadie, mentiroso! ¡Chinga tu madre, pinche Mario! Me voy a suscribir a su canal solo para que se quede un rato aquí, ¿vale? ¡Para que se mutee! ¡Hostia, Juan! ¡No, Juan! ¡Juan, increíble! ¡Garta, que estoy gordito! ¡No llego! ¡No! ¡Qué un bochito! A ver, suban por la derecha, bajen por la izquierda. ¿Cómo se le llama a este coche en España? El que sexo. Que Carby. Escarabajo. Sexo. Le llama ese coche en España. Oye, pues muy raro. Pensé que le dirían Volkswagen o algo. Sí, Volkswagen. No, el New Beetle es por cierto. ¿Por qué me tiras? ¿Por qué le llaman sexo? Porque, aquí tapando, porque antiguamente se utilizaba mucho para practicar el coito. Ah, ok. El coito, anal. En este coche de Jackie Rock lo hacen, ¿no? En este coche de Jackie Rock lo hacen. Que alguien me lo explique. Exacto, es un guiño a España, sí, Titanic, correcto. Sí, Titanic es correcto. Sí. Es un guiño de, a España. ¿Qué coño están hablando? ¿Por qué Titanic? Si os fijáis, en el Titanic había un toro en la bodega. Sí. Los borre, creo. Es un guiño a la Alhambra, antes de que arranque el Titanic, mataron el toro y se lo comieron entre toda la tripulación. Hay gente que sobrevivió porque se agarró al cuerno del toro. Y, no, y así no subían. Es muy española esa película, Sí. ¿Cuál, Titanic? Sí, pero coño, sí. Está grabada ahí en Ibiza. En Lanzarote. La grabaron en Ibiza. Está grabada en Matalascaña. De hecho, es cierto, para los que hay de aquí, nadie ve Élite, ¿no? La serie de Élite, nadie la ve. No, gracias. Yo soy muy de esas series de calidad. Es que hay un momento de la serie que dicen que van a Ibiza y está en Alcorcón, en una de estas de Alcorcón. Si lo he visto, os lo juro que está en Alcorcón. Están debajo de tu casa, Mario. Te lo juro que la han grabado aquí al lado. Tú dices que está en Ibiza. Lo grabaron en la calle de atrás donde vives. Dice, nos vamos a Ibiza, tú. Está en Alcorcón grabando. Mario gritando Ibiza, que está a 20 minutos en avión. Gran serie, os lo prometo, es una gran serie. No me esperaba esto de Esther, la verdad. Muy recomendada, muy recomendada. Como ratean con eso, pagarle. El Ayouki, Jesucito, el Ayouki lo graban tú. Hostia, no. Tienes que verlo. El Ayouki. Sí. Dice, nos vamos a Ibiza, tú. Pero si no me pidieron permiso, Ayouki es mi discoteca. El Ayouki. El Ayuwa, eso. El Ayuwa, Oye, Josepo está jugando. Juega, Josepo, juega. ¿Quién es Josepo? Oye, pues el creador, déjalo que juegue. Que ha quedado la carrera. ¿Pero qué ha hecho Josepo para ver hacer jugar aquí, tío?
Pues el mapa. De verdad, chicos, lo que es la ironía, lo que os cuesta la ironía hoy, chicos, de verdad. Claro, pero desde la primera vez. Se la ha complicado, José, un poco, ¿eh? ¡Ah! ¿Quién me ha tirado? ¡Cómeme los huevos el que me ha tirado, tío! Yo meto a mis suscriptores. ¿Cómo no voy a saber quién es Josepo? No, 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 no. O sea, Mario. Yo, por hecho, que lo de ironía no se te da bien. Yo, Josepo. A mí me gusta Élite. ¿Qué quieres que le haga? Es una serie muy educativa. Yo no conozco a Josepo, yo solo conozco a Josepo 90. ¿Quién es tu personaje favorito de Élite, Mario? ¿Robert PG? Yo en el instituto intercambiaba trazos de Son Goku, no me metía cocaína. Es correcto, es correcto. La verdad que sí. Claro, claro. 16 años tiene. Méteme, Comanche, méteme más fuerte, méteme, me gusta. 16 y los actores tienen 35 cada uno. Sí, uno está divorciado y otro viudo. Los hay con hijos ya. Pero eso era como los Serrano. Fran Perea tenía 30 años. Fran Perea, tú. Iba a segundo de la ESO. Fran Perea el que lo lea, ¿eh? ¿Han notado que hoy estamos jugando tan chilling? Es porque no está Focus, no está tocando los huevos. Oye, estamos aquí cagándonos de risa entre nosotros. ¿Sabes? Qué bueno que no estás. Estamos hablando de cosas como Élite, tío. Sí, claro. Hablando de Élite. Estamos hablando de Élite, tío. Mario. Hijo de puta. Mario. Voy con el gordo, quitaos. Voy con el gordo. El amarillo que tengo a mi derecha, tú y yo panitas por siempre. Oye, el amarillo tiene el nombre. No me lo puedo creer. Me enganché. Oye, toma rampa, una rampa. Mario, quédate ahí, Mario. Quédate ahí. No. Hostia. He hecho rampa con alguien. Conmigo, Mario. No me jodas. Sí, menudo salto ha dado el Paul. A ver, Paul, te dejo pasar, orangután de mierda. Chicos, vamos con el mamut, aparte. Auron, ¿qué haces, Javier? No te vayas, Mario, frena un poco. No, Dani, a ver. Ahí, para con el fantasma, tú. Para, no bugearnos, Mario. ¿Qué motivo hay? Estás aprovechando el bug. Mario, ¿por qué ves Élite? Porque le gustan las chicas. ¿Pero qué quieres que vea, Auron? A mí me gustan mucho los documentales reales de asesinatos y cosas así. A Mario le gusta este. A Mario le gusta este. El ser humano dice, coño, voy a ver Élite. Mario, ve la tele. Mario, ni que tuvieras 13 años, Mario. Oye, en serio. Porque ya vi la primera, pues ya tengo que ver todo, tío. Pero Netflix es que es normal que haga Élite, porque hacerla le cuesta 5 euros. Y luego se van al Corcón a grabar. Claro, porque. Producir Élite. ¿Cómo te vas? Si todo el mundo conoce la discoteca aquí, ¿cómo dices que vas a Ibiza, por favor? Estamos en Plaza Ibiza. En la tercera temporada graban en la discoteca de Ibai, tú. Y van a decir que estar en Cancún, tú. Nos vamos a Punta Cana y aparecen las ahí islas Cárdenas. ¡Ah! Otra vez, no. Me cago en la puta. Puta mierda, Élite, es lo peor del mundo, ¿eh? En serio. ¿Cuál era la otra serie que de parte de España, mierda, pido de perdón por Élite, de verdad, pido perdón. ¡No! A ver, si te soy sincero, la tercera es un poco mierda. Pero oye, la pero mucho criticar, pero será de las más vistas de Netflix, ¿eh? Claro, díselo tú, Dani. ¿Cómo se lo sabe? ¡Gol, de verdad! presupuesto de la primera temporada 600 euros. ¡Iba primero! No, Mario, yo no he visto Élite, pero sí que es verdad que tengo un gusto culposo similar a Élite. A mí me gusta mucho Riverdale. Yo veo Riverdale. A mí me gusta Doble Tentación. La mejor serie así de adolescentes y tal es Skins. ¡No! ¡Rebelde Way! No, Skins es muy buena. No te fallaré. La veré. ¿Sabes fuera de mamada cuál de adolescentes está extremadamente buena? Jordi Shore es lo mejor que hay. No, pendejo. La de Euforia. Euforia recomendada. Pulseras rojas, muy buena. No, Euforia es muy buena. Riverdale. Muy buena. Soltando factos. Lloré.
Yo soy muy fan de Riverdale. Yo es como Danny Wizard. ¿Cuál es tu película favorita, Danny Wizard? Torrente. ¿Tu actor favorito? Torrente. Santiago Segura. El de Torrente, dime. Dice la pescadera de Torrente. Torrente. Fuera coña, la mejor película del mundo es Alige. Abro debate. ¡No! ¡Torrente! ¡No Mario, es un... Mario, ¿cómo que Alige? Es la mejor película que hay. ¡Oh! Me puedo poner muy bien. Mejor sería adolescente. No, a ver, yo soy muy fan de esa chavalón. Merlí. Gana José, pues amigos. Merlí, esa la vi que es muy buena. Mejor sería adolescente. Merlí es muy buena, encima de Cataluña. Cursito, muy pues, buena. Es muy buena. Mejor sería adolescente, casi Ángeles. Ya no lo he visto. No, no me la he visto. Los Teenagers. No se la ha visto. Lo mejor que hay en Netflix es el documental de Jordina. Georgina. Ay, lo siento, José. No me lo puedo creer esto. ¿Quién es Jordina? Jordina, ¿no? Jordina. Jordina. Sí. Jordina Alba. Jordina Alba. Gran lateral derecho, ¿eh? Oye, os estoy dando tema de conversación hoy, ¿eh? La verdad. O sea, hoy no gana Josepo. Gana Josepo. No, no. A la carrera no le estamos. Oye, ¿qué pasa hoy? ¿Estamos jugando a GTA? Es que no sé ni a qué estamos jugando. Josepo, estamos hablando, Josepo. Estamos en una entrevista, pero con carreras de fondo. Sí, es correcto. A ver. Un poco carrera, carreras guay. Sí, me encanta esto, ¿eh? Mucho y sí les voy a recomendar a todos, si no es mame, vean Dark. Dark es muy buena. Escucha, yo me lié mucho. Me lié mucho. Dark es mucho porro. Dark es muy porro. Yo no me enteraba. Dark es muy complicada, estoy de acuerdo. Muy porro. Es muy buena. Y yo sé por qué no me enteraba, tío. Vas a comparar a DJ Mario viendo Elite con Dark. Hombre, claro. Está acostumbrado a Elite. Elite, que la mayor trama es que el Jonah le ha comido el chocho a otra. No sé, pues lo siento por esto, amigo. Que tienes algo de conocimiento en medio y se van de fiesta. Uno a Lorena. Bueno, averigüe. Si quieren algo más simple, entonces vean a twitch.tv/comanche hace roleplay bien chingón. Es una serie. Que debe tener el como no hay culo en Dark, pues no la ve, ¿no? Que yo he visto Dark. ¿Cómo te vas a ver? Oye, Mario, no me lo creo. Sí, hombre, que es la que van a traer en una puta cueva. Oye. Sí. Está muy buena. Se meten en una cueva y se van al año de su padre. Van atrás en el tiempo en una puta cueva. ¿Que sí? ¿Está bien resumido? Sí, es, ¿está sí, bien resumido? Sí, no, coño, sí, la, la, la verdad es que sí, la verdad es que sí. Es la claro, coño, que yo sé, que yo sé una, mucho. Desde una cueva. Yo tengo mucha cultura. El protagonista es el Bernabéu de Élite, es el mismo. Y están en Alcorcón grabando, en una cueva de Alcorcón. No, pero, el protagonista de Dark es el Bernabéu, esto, ¿cómo se llame? De Élite. Sí, 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 igual. ¿Y en serio? Míralo. El de cuenta espérate, B. Espérate, se lo llevo, amigos. Y Mario, es el mismo. Pueden ir 33 años adelante o 33 años atrás en la cueva. El que está con Aitana, que no, porque no. Aprendió alemán para grabar Dark, creo. Dios mío, no puedo. Primero lo del alemán ya confunde, ¿eh? Aprendió alemán. Está en rodillas la carrera de hoy, amigos. Si es que me estoy diciendo que no, yo tengo cultura, coño. Aprendió alemán solo para hacer Dark, ¿eh, hijo puta? Elito estaría justito en cultura, ¿eh? Eso sí que es implicarse en el trabajo, ¿eh? Qué grande Bernabéu. Qué grande el Bernabéu, tío. Y luego con Aitana. Aitana le conoció viendo Dark. Aquí, por ejemplo, no sé si ustedes sabían, pero aquí en Latinoamérica se hizo una versión latinoamericana de High School Musical. Y en lugar de básquetbol era fútbol. Y también hay una de Aquí no hay quien viva, que es increíble. No, han hecho Aquí no hay quien viva, Latam. ¿Quién es Emilio? ¿Quién es el portero? De Aquí no hay quien viva y una versión colombiana que no tuvo nada de éxito. Y duró como una semana. No, y también de ahí la ida. De aquí en España tenemos una hecha también de eso. Se llama La Quinta Vecina. Juan, correcto, también hay una versión correcto colombiana de Breaking Bad, se llama Metástasis. Ah, sí, sí, sí. No, no, no. En YouTube les recomiendo ver comparación de escenas de Metástasis y Breaking Bad. Ese es impresionante. Es cagadísimo, claro. Hay que verlo. La neta. Oye, en la TAN teníais Betty la Fea, ¿no? Aquí teníamos Bea la Fea. A partir de ese momento oculto el pasaporte, lo juro. Aquí era Bea la Fea. Bea la Fea. No, Bea la Fea. No, hicieron Betty la Fea. Amigo, no sé de qué están hablando. Estoy un poco perdido. Ah, sí, el mamá recoge por 4 meses, Javana, 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 básicamente, Auron se soltaba el pelo y se quitaba la gafa, ya está. Juan, no te rías, que Super Mario es lo mismo, ¿eh? ¡Ay!
A la morra le cuesta. Hostia, Josepo, perdona Josepo por las carreras, no le hemos puesto atención. Ya va a ir a la coleta. El copete este horrible que tenía era quitárselo y ya está. Hacía una cámara lenta del movimiento de pelo, cámara lenta y la gafa fuera y ya está. ¿Cómo quitarse la fea? Pues quítate el copete para eso, ¿no? Tutorial. Quítate la coleta, coño, ya está. Ay, Dios mío. Lo peor de todo es que nosotros aquí burlándonos de series españolas y lo peor es que la mitad de ellas las ha dirigido Paul, ¿no? O sea... el director de Élite es Paul. A Paul le ha dolido cuando he dicho lo de Élite. Paul es muy de Élite. Paul es muy de Élite. Paul graba las escenas... ¿Tú solo? Paul, tengo una duda siempre. Hay algunas escenas de Élite donde no están follando. Esas son las que decía Paul de hacer. Más intelectuales. ¿Qué tan apegado estás tú a Élite? Tienes que tener algún tipo de conexión. ¿Dónde hay más sexo? ¿En Juego de Tronos o en Élite? En Élite. No, es que en Juego de Tronos hay muchas muertes. En Élite sí, están todo el rato follando. No. Por eso le gusta a Mario. En Juego de Tronos sí que pasa. Yo que soy menos de matar, mucho, claro. Yo que no soy de matar. En Juego de Tronos, no mames, cogen como no veas. Desde el primer episodio hay un enano que está cogiendo de una, Hay un enano que está cogiendo. La verdad es que la primera vez que vi Juego de Tronos me dio miedo porque yo no sabía lo que era y casi lo primero que vi fue un culo. Dije, Juego de Tronos la he visto un poco, la he tenido que empezar a verla 4 veces porque hay un poquito de texto, también te digo. Oye, ¿sabes a mí con qué peli me pasó una situación muy incómoda? Hay muchos diálogos, tío, hay muchos diálogos. Yo antes, cuando vivía en Bogotá, yo vivía con una tía mía, que es una señora muy mayor, o sea, yo vivía con una tía que tenía como 70 años o así. Y un día, pues yo de vez en cuando… ¿Ya murió? Iba… No. Yo iba a ver alguna peli con ella o así. ¿Uy? Y en Netflix vemos la de… La de… ¿Cómo se llama? Estaba mute, amigos. El lobo de Wall Street. Sniffando cocaína de un ano. Exactamente. En el momento en el cual DiCaprio sniffa cocaína de un culo, mi tía dice… Creo que vamos a cambiar esta película. La típica de cuando eres un niño y te dicen, bueno, vamos a cambiar la tele. Yo tenía 18 años. Hostia, pues, escuchado, pero. ¿Sabes? O sea, 18 años tú. Ya tenía pelos allá abajo. Yo vivía en la casa con ella. Llevaba 8 pelándome, ¿sabes? Con 18. Y Juan diciéndole, no, tranquila, tía, tranquila, tía. Pero quitamos por la situación… El pulsito tenía 2 hijos con 18 años. Por la situación incómoda. Bien jugado, José Pote. El pulsito tiene pinta de tocarse desde los 4 años, ¿eh? Pero si J. Corco es hijo de Spursito, coño. Claro, es que ya era hora de que alguien se enterara de esto. Bueno, qué gran carrera, chicos. Increíble, no me he enterado de nada. No le hemos hecho. A ver. Esto... He quedado tercero y ni ¿qué me importa? Es esto? Mate. En plan, dale. ¿Qué es eso? Mate. Puto, mate. Pues antes está. Se me ha bloqueado el mando. Se me ha pillado. ¿Cómo que mate? Se me ha pillado el mando. Transformación canasta se llama. Mate. No se llama como de mate. Ah, aquí tenéis que abrir el paracaídas, para entrar y hacer un mate. Bueno. Venga, dale. Vaya porro. Vaya porro. Me voy a fumar luego. Esta tiene aviones, Yo pensaba que estáis fumando ahora, porque ya, total. No, no. La gente fuma jugando a porcinos, de verdad. Hay más de uno que va con un cigarro en la mano. En porcino, sí. Yo hoy no juego, pero exige ser delantero. Exige tus. Manche, exige tus. Me va a quitar el puesto ahora, seguro que me lo quita. Bati, amigos, Bati. Te quiero mucho. Bati 801 RR, la RR. La se merece una oportunidad. Le das el delantero y va y se desmaya. ¿Carbón? Gracias. La RR. Bati RR. Hostia, que no se la ponga, le echamos como a mí. No sé qué me he puesto, creo que una peor. No, bro, qué pena. Pero que no he tocado nada, no sabía que había. Pendejo, iba a decir. ¿Pendejos? Debo tener una de mierda. Pero que no he tocado nada, pendejos. ¿Iba a insultar? Pendejo mentiroso. Debo tener una de mierda. Mira lo que tengo, parezco un dominguero. No. ¿Focas? ¿Cómo? ¿Perdona? ¿Focas? Hay un TikTok de un chaval que dice algo de que es soltero. Una cosa muy rara, tío, que habla así, muy raro.
¿Cómo se llama, tío? ¿Cómo? No me acuerdo. Ahora hay muchos tiktok que ponen: quiero amigos que entiendan cuando digo. Dejas de estar conmigo, no sé. La mega rampa de Red. Muchas cosas así, tío. Así, pero no sé qué dicen. Si no sabes a responder a fumo, no me hables. Y empieza con la mega rampa de Red. ¿Cómo se llama el UQ ese, tío? ¡Oh, qué guapo! ¡Vaya morro! Me he caído, amigo. Me he caído. Me intentó hacer el pro, pero no me sale. De amor, ¿eh? Rockstar Games, oh. Rockstar Games. GTA 6. Rockstar Games. Oh. Dame el GTA 6, Rockstar. Rockstar, ya. A veces quiero estar jugando con gente de 8 años, ¿eh? Give me lo estás, Paul, de hecho, mentalmente Rockstar, lo estás. Rockstar, clávame el hoyo. Déjate llevar, Paul, gime un poquito. Rockstar, clávame el 6 en el culo, Rockstar. Paul, gime un poco, Paul. Quiero escucharte. Paul, sí, por favor. Sí, por favor. Un poquito. Gime un poco, Paul. Fílmate. Creo que esto es lo más violento que escucho. Paul, gime un poco. Pero, esto ha sido violento hasta para mí. Yo me siento violado, Paul. ¡El mate! Hay que saltar, amigos. ¡Mate! ¡Abran el paracaídas XX para abrir el paracaídas, amigos, y hacer el mote! Oye, pero dilo antes, cabeza de tiburón. ¡Pero si lo he dicho, chicos! Dilo antes. Quiero mostrar. Ah, no, podéis pillar el punto de abajo también, creo, vaya mierda. Pero lo guay es hacer el mate. El mate de Dani Rep. ¿Un mate? ¿Ahora? El matecito de Dani Rep. El matecito de Dani Rep. Oye, oye, que caigo fuera. Caigo fuera. Me encanta un coche de caídas. ¡Aparta, Javi! Perdona. ¡Qué guapa carrera! ¡Qué carrera! ¡Qué guapo! ¡Mate! ¡Mala temporada! ¡Última posición! ¡Hostia puta, tío! ¡Y se viene el avioncito, tío! ¡Qué galitas tenía de coger el avión! ¡Joder, tío! ¡Hostia, tío! ¡No me jodas! ¡No me jodas, tío! ¡Hostia, tío! ¡Estos españoles cómo hablan, tío! ¡Joder! ¡Joder! ¡No me esperaba que hubiera un avión en esta carrera! ¡Me cago en todo! ¡Joder! ¡Hostia, tío! No manches, esa voz ya es en plan mi abuelo antes de morir, En el stream deck me he puesto un botón de mutear solo a Comanche, te lo juro. Que Comanche cuando tiene el día lo tiene, Sí, hoy es mi día, la verdad. Hostia. Dale al L3, Comanche, mira lo que hace el avión. Simón Turbo. Pendejo. Pendejo mentiroso. Sin huevo. Joder, he sacado las ruedas, Mario. Vamos. Bobolón. Comanche en primera posición. Qué carrerón. Comanche. Qué carrerón. Rockstar. Sacamos el 6. Rockstar, dame el 6 y el 9, 69. ¿Qué es mejor ir con las ruedas? Para atrás, para atrás. El joystick izquierdo, para atrás. No, Mario, ¿qué estás hablando? ¿Qué pasaría si de repente Rockstar anuncia GTA 7? Pues que. ¿Y el 6? Sí, 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 que todo el mundo sea. Hostia, y el 6 vaya. Y no digan nada. Que nunca respondan. Estaría muy guapo que sacaran el GTA 6 sin avisar, de un día para otro. Hostia. Yo me acuerdo con el 5, tío. Eso lo hizo Apex, ¿verdad? Una locura, tío. La salida del 5. Yo creo que Apex no avisó y salió directamente. El GTA 5, la gente yendo a tiendas que lo vendían sin tickets, como enfermos, tío. Yo tuve el GTA 5 4 o 5 días antes de que saliera a la venta. Una tienda de mi barrio lo estaba vendiendo. Lo vendían sin ticket, todo el mundo llamando a Game, el Game colapsado. Las de segunda mano los vendían. Yo creo que no es una tienda de barrio de mierda donde vivía yo. Me lo vendió 6 días antes, pasándose el embargo, que se le llama. Para no jugarlo hasta 2022. Que ya han desaparecido todas, tío, es lo malo, la mayoría. Sí. Me acuerdo que me llamaron revistas de estas para hacerme, o sea, para que les pasara vídeos, porque, claro, tenían curiosidad. La curiosidad. Sí, tenían curiosidad y querían la pasta del. Exacto. La exclusiva, claro. Yo me acuerdo, eso es ilegalísimo a día de hoy. Un vídeo. Si vendes un juego antes de la fecha, te buscas una ruina. Sí, pero lo hace, todavía se hace. Es que el tema de los spoilers ahora es. Es otro rollo, ¿sabes? O sea, ya se lo tomarían muy personal. Buf.
El día que salga el GTA 6 va a ser la polla, tío. Lo que pasa es que ahora, como se venden también mucho digital, ha perdido un poco ahí la gracia, tío. Antes molaba. Yo más o menos compro físico. Del GTA 6, literalmente la gente va a subir todo del juego. ¿Cuándo va a estar a la venta, Dani? ¿Tú qué sabes? Prontito, ya viene. ¿Tú qué sabes? Yo me acuerdo que el GTA 5 subí hasta un vídeo de 2 minutos en el cual enseñaba cómo poner un coche descapotable. Me han traído palomitas, Palomitas para. Va. Ese, yo creo que el día que salga va a jugar todo Twitch a GTA 6. Sí, todo sí, Twitch. Sí. Pero sí. El primer día de GTA 6. Sí. Yo lo que más me acuerdo del GTA es que salió y de la nada al mes había 30 youtubers nuevos con 1 millón de suscriptores. Uno era yo. Que no conocía de nada antes. Uno era Dani Rep. Uno era Dani Rep, sí. No, pero Dani Rep, delantero, galgo, ¿os acordáis? Nexus. Ah, pero eso fue el boom de Nexus los trucos. También. Los trucos de dinero infinito, madre mía. Nexus, eso era ganar. Truco este, Dan, que voy a ganar. Hostia, los trucos de duplicar carro. Dios. Mario. Bueno. Para truco este que he ganado. Joder, Mario. Puta, ¡sí! ¡Segunda victoria de otro vídeo! Está monetizando bien. ¿Alguien me quiere decir quién ganó? ¿Alguien me quiere decir quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Cuántos vídeos tiene este tío? Increíble. ¿Ganó? Estoy hoy increíble. Vaya liga lleva Mario, tío. Es increíble. ¿A qué quieres bombona? Todos quieren contigo. Corbus también, sí. Yo estuve aquí. Yo estuve aquí. Increíble. Venga, va, echamos una más y me voy a la verga, va. ¿Quién coño? Josepo no se está moviendo. Se rindió. Claro, Juan, porque está creando carreras, Juan. Solo fue la fe. Antes ha ganado. Bombona. Tú lo crees conmigo. Bueno, el próximo día, ¿de qué charlamos? Bombona. De Félix, no, que me dé un ictus. De economía global. De series de calidad. No, tú no. El próximo día callamos todos y que hable solo Paul. Venga, vale, que nos cuente historias de la guerra. De cuando el mundo era blanco negro. Paul, ¿cuántos años tenías tú para la Segunda Guerra Mundial, Paul? Bueno, yo, a ver, ya estaba jubilado en esa época. O sea, yo soy de la época jurásica, concretamente. La gente se ríe. Es un documental de mi vida. La mascota de Paul cuando pequeño era un tiranosaurio Rex. ¿Cómo sobreviviste al Titanic, Paul? Eso. Sí. Bueno, nadando. Y no, yendo. ¿Cómo que no yendo. ¿Nadando? Nadando. Lo que pasa es que como... ¿Es cierto lo que dicen que te llevó un delfín hasta la orilla? A ver, son habladurías. Son rumores, ¿no? Modo free. Información, remolcador. Remolcador. ¿Qué es eso? A ver, tú nos puedes confirmar esto, Paul. Dime. ¿Habían Jack y Rose en la puerta? ¿O sí, es una totalmente? Rose, Rose le pegó una patada a Jack. Jack se ahogó. Ella, porque habían cámaras, hizo: ¡ay, qué pena! Pero cuando apaga las cámaras, se parte el culo, vamos. Hostia. Como Amber Heard. Okay. Qué falta de respeto. Qué falta de ¿Es respeto, cierto verdad? También que Titanic fue grabada en Ibiza? Sí, sí, sí. Ojalá. Bueno, más tocando Formentera, pero sí, sí. Vale. ¿Tú fuiste el director de Titanic? No. Él fue un pasajero. Yo tengo otra pregunta, Paul. Dime. Hostia, coche. Ya, un poco más y no se te oye. ¿Cuál? Bombona. No seré capaz de, Pursito, no seré capaz de ganar otra vez. No creo, no. Mario, te faltan huevos, Mario. Te falta calle, Mario. Amigos, yo tengo un dato curioso sobre Titanic. Dato curioso, Titanic iba a ser una película de un simple romance en un barco y ya está. Pues llegaban a Nueva York y todo bien. Se da lo del choque del iceberg y el director dijo. Y el director dijo: graben esta mierda, podría quedar mucho mejor. Y lo decidieron grabar y al final. Y al final quedó en literalmente así, ¿no? Graben esta mierda. Esa mierda se va a pelar. Esa mierda era más guapa, tú. Mira, qué cara. Era más guapa. Espero que rolees mejor que inventando el disco de así, de verdad. ¿El qué? Que espero que rolees mejor que inventando el de estas historias. Hostia, vaya golpe le han dado. Pero si solo roba coches.
Ah, claro. Por ahí, robando un. Bueno, por algún punto. Ahí, colores, hombre. Ando por ahí, con lo de siempre, un blog, cabrón. Ando por esta tu máquina, que tal es sin que no canto. Ando por ahí. Y ahora ando por ahí. Mario, carapolla. ¡Ah, no, el otro! ¡Me ha dado, me ha dado! ¡Me ha dado, me ha dado! ¡Me ha dado! Javi, hostia, 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 creo que estoy viendo a Mario andando por ahí. Cala de siempre, cabrón. A ver, está en tu máquina. Me ha dado. Me ha dado. Me ha dado. Hostia, qué corito. Qué bien cantado. Qué corito, qué corito. Qué corito, dice. Pato, qué corito sano, ya tú sabes. Corito, me gusta. Qué corito, te vienes aquí jugando hoy. Oye, son las 1 millón PM, hijo de puta. Ya, ya lo vi, mancha. Tengo aquí el reloj, las 3 millones PM, cabrón. Las 3 millones PM a la izquierda, las 5 millones PM. ¡Hostia! ¡Está volando! ¡Es el Titanic! ¡Hue puta! ¡Aurón, qué te pasa! ¡Ah! ¿Qué pasa? ¡Bayero he sido! ¿Qué te pasa? Dice, ¿qué te pasa? Gol, yo lo vi todo y creo que él no fue. ¡Exacto! Iba a decir una barbaridad tan bárbara que bueno. ¿Bárbara, barbariosa? No, Josepo, ¿qué hace jugando? Barbarela. Me ha adelantado. Vaya, vaya, vaya. Pero bueno, que. ¿Pero esto ahora qué es? Y ahora. ¡Qué mierda! ¡Esto va muy lento! ¡Esto va muy lento! ¡Esto va muy lento! ¡Es el Titanic! ¡Es el Titanic! ¡Vaya carrera de mierda! ¿Esto qué? ¡Ah, que pilla! ¡Pilla! ¡Hostia! ¡Un avión dodrómetro! ¡Oh! ¡Ahí va! ¿Y ahora qué? ¿Un dodo avión se llama esto? ¡Sí me gusta! ¡Qué carrera más bonita! ¡No puedo! ¡No puedo! Se ha quedado callado ahí. André, be careful, be careful. Se me ha quedado. Be careful, Mario. Se te ha quedado, se ha enganchado. Se me ha quedado. ¡Te ha quedado! Be careful, Javi. Arriba, arriba. Espérate, que soy que no… Ah, me he caído como te lo pone ahí. Vale, vale. Se te ha quedado. ¿Pero qué haces, Dani Setso? Me ha quedado. ¡Ah! ¡Puta! Te la he hecho con avión. Bueno, Javi. ¡Gracias en un avión! ¡Te he aparcado, Javi! Mira el lado positivo. Ya no tienes que aterrizar, Javi. Te he aparcado un poco. Mira el lado positivo. ¿Tú tienes novia o no? ¡Hostia! Me he estrellado con Josepo. ¿Josepo? Josepo, no será liosa. ¿Te ha quedado? ¿Tú tienes novia, Dani? ¿Qué hace DJ Maya ahí? La mega cara ramp, la mega cara. ¿Qué? Mira, déjalo, piénsalo y ahora ya lo. Me he puesto nervioso. Creo que mi cuba. La mega cara de la Dani Rep, de la rampa. La mega Dani Rep, cara mega. La cara de Dani Rep, la mega Dani Rep, de la cara de la rampa de Dani Rep. ¿Qué cosa es la cara del mega Dani Rep? ¿Pero tienes novia o no? Mario. Ay, comanche. Me intento de dormirme cada vez que lo escucho, tío. Qué sueño. La mega rampa. De la cara de la novia de Dani Rep. La cara de la novia. La cara de la novia. ¿Pero por qué juega Josepo? ¿Por qué juega Josepo? ¿Pero qué tienes en contra de Josepo? Que va delante mía. ¿Quién es Josepo? Puedes dejar de faltar al respeto. ¿Cómo que? Mario, respect. Ay. Ay. Ah, que son dos vueltas. Que son dos vueltas, Josepo. Sexo, 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 sexo. ¿Cómo? ¿Cómo? Juan. Ese es Dani Rep. Pasa por la cabeza directa. Javi, llevas otro coche y encima eres un cerdo. Hay veces que se me ha quedado el micro abierto y la gente se asusta, pero no sé por qué. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Yo pensaba que la gente era así. Qué asustadiza la gente. La mega novia de la rampa. Te escuchaban fumar. La mega fumo novia de la rampa. El mega fumo de Dani Rep. El mega de Dani Rep. Me imagino a Dani Rep en la cama con su chica y la mega rampa. Ahí va la mega rampa. La mega pol. Cariño, hoy se viene la mega pol.
La mega verga de Red. La mega verga. Te tengo cara a cara y me saco la mega polla. No, hombre, no, no, hombre, no. Mira cómo te lo estoy cara a cara. Pero esto parece élite ya. Yo creo que Dani Red podría ser un buen actor de élite. No, no, sin duda. Dani Red puede ser el director directamente. Dani Red me pregunta qué posición quiere hacer. Pregunta, ¿quieres subir una mega rampa o un cara a cara? ¿Quieres? Me comunico mediante actividades de GTA. Dani Red no hace cara a cara, hace cara a culo. No, hombre, no. Hombre, Javi. No sé, te la voy a liar un poco, la verdad. Face to face. Humor de hombres, humor de hombres. Sí, sí. Público hombres con N y con V. Público femenino menos 100.000 ahora mismo. Me siento violentado por vosotros. Pero se el mega humo de la novia de Dani Rep con su rampa en la cara. Dani Rep no hace, Dani Rep no hace cara a cara, él hace face to ass. ¿Sabes? Oye, pero tenemos aquí a Dani Rep como si fuera un toro, un semental. No entiendo, tío. No, no soy el. No soy. Claro. No soy yo el niño polla. ¿Eres un pura sangre? Pero si tú estás jugando a rampa. ¿Una carrera o.? ¡Venga, polla, Dani Rep! Se acaba con la dirección y se marea, ¿eh? Claro. Le baja toda la sangre ahí, claro, para llenar eso. Yo solamente mantengo sexo mientras juego GTA, si no, no puedo. ¿Tú consideras que lo que tienes ahí abajo es una mega rampa o un dune? ¿Cómo lo consideras tú? Yo cuando trabajaba en la fábrica, había un señor que era muy vulgar. Ajá. Muy vulgar. Y yo que tenía 18 años, era muy jovencito, me decía, yo cuando muera, van a tener que hacerme una paja para cerrar el ataúd. ¿Cómo? Dicen que cuando te mueres se te pone graciosa. Tanto pene que cuando se muera, bueno, le iban a tener que para cerrar el ataúd. Si no, no iba a cerrar la tapa. Rigo Morty, ese de la carne, ¿no? Y además, era un señor mayor, ¿eh? Siempre vuelva por más. O sea que ya lo habrá hecho. Que ya le quedaba poca. Se puede ser viejo eso, ¿eh? No, era un viejo soez, la verdad. Era un viejo soez. Oye, Javi, la. Yo estoy subiendo y esto de repente baja. Los ancianos suelen ser bastante groseros. Si es que eres imbécil. Si es que eres imbécil, Javi. Si es que eres imbécil, Javi. Si es que eres imbécil. Otra vez, mira cómo eres inútil. Mira cómo eres inútil, Javi. Mira lo inútil que eres. Mira, tú. Mira, tú. Lo inútil que eres, Javi. Lo inútil que eres, no sabes. Ni chiqui. La mega polla, de rem. Pero Comanche. Pero Comanche ya, por favor. Deja de mencionar el pene. El miembro viril de un compañero de carrera. Oh, Comanche. Vaya. Me llevo la primera victoria, amigos. O sea, la primera victoria no, estoy hablando. No sé ni la que estoy diciendo. Parezco Ibai con el avión hoy, Parezco Ibai. Yo también el avión hoy. No sé qué me pasa, que parezco Ibai, te lo juro. Te da ansiedad. Yo voy al revés de aviones, Ese lugar, gente. Bueno, dentro despacio. Bueno, en segundo. Joder, Auronejo. Ya es casualidad que estés ahí, Mario. ¡Hostias! Ah, vale. ¡Qué bien me lo he pasado! ¡Ando por ahí! Ya sea falta la carrera, ¿eh? Ha sido mi desahogo. Ha sido como mi vida de vacaciones hoy. Sí, ¿te lo has pasado bien, Comanche? Eso es lo que importa. Te sientes más liberado. Eso es lo que importa, que te lo hayas pasado bien. Comanche más disfruta. ¿A quién? Acabo de adelantar a alguien en la meta. ¿Quién era? Josepo, que se paró. Josepo, se está dejando. Josepo, se dejó. Josepo, un máquina. Vale. Ay, Spursito, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Spurs? Bombona. ¿Qué está pasando? Problemas, Spurs. Mucho problema. Si llego. ¿Pero si este? La soltó y sonó. Bueno, chavales, ha estado guapo el podcast. O sea, yo la verdad es que hemos hablado de muchas cosas. Hemos hablado de muchas cosas hoy. Ha estado divertido. Ay, amigos, me lo ha pasado bien. Yo también, amigo. Gran compañía, gran divertimento.
Hala, pues nos vemos el próximo día. Cuídense, venga, por favor. ¡Porcino, ¿Nos vamos al canal de porcino? Sí, vamos, venga, vamos. Yo me voy también, amigo. ¡Yo no tengo el canal de porcinos! ¡Que vaya bien, amigos! ¡Adiós, adiós! ¿Te vas, Dani? Sí, me voy, amigos. Que vaya bien. No me gusta el FIFA, chicos. No me gusta. Algún día volveré. Algún día volveré. Venga, te mandé por privado el Discord de por sí. Vale, perfecto, Paul, gracias. Adiós, chicos, que vaya bien, que ganéis mucho. Que vaya muy bien. Bye. Bueno, chicos. Chicos, me quedaría. Es que si fuera otro juego, tío. Yo qué sé, imagínate que es Valorant. Y aprende. El Valorant me gustaría a mí, tío. Otra cosa, cualquier otra cosa. Cualquier cosa, tío. Pero es que FIFA no me gusta, tío. En plan, FIFA es que no me gusta, tío. Cualquier cosa, tío. Es que no me termina de convencer FIFA, chicos. En plan, creo que he jugado demasiado FIFA y me he saturado, tío. Me pegué 3 días jugando 4 o 5 horas, tío. Me he saturado completamente de FIFA, chicos. Pero bueno, algún día volveré, ¿eh? En plan, volveré. Y además, estoy muy cansado, chicos, de verdad. Ya os lo dije antes que he entrenado por la mañana. Hoy es mi primer día con buen horario. Entonces, tengo el horario como. Tengo como cambiado todo el horario. Me siento muy cansado, chicos, la verdad. Oye, chicos, espectacular. ¿Cómo, de verdad, qué os ha pasado hoy, tío? ¿Qué os ha pasado hoy? En plan, Luisito ha regalado más de 100 suscripciones, Jaconipi más de 100 también, che, qué loco, 10, Byhuax 10, Benja 7, Lu 5, Rodrigo 2, Rocío, Dani, Havana 1 cada uno, 2000 bits de Luisito, Juanelo 1000 bits, Tito 1000 bits, Lu 1000 bits, Jaconipi, Baijoa, Martín, Alex, Antonio, Pacho, también ha regalado bits, un montón de suscripciones, chicos, estáis locos hoy, ¿eh? Lufer, gracias por el primer mes, amigo, en serio, muchas gracias, chicos, por el apoyo de hoy, que ha sido espectacular. O sea, puede haber sido uno de los directos que más apoyo me habéis dado en cuanto a suscripciones y bits, ¿eh? Os lo agradezco de corazón, amigos, en serio, ¿eh? Muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, amigos, voy a grabar aquí 5 minutitos con vosotros. 5 minutitos y me iré, amigos. Me iré a descansar. Hoy me acostaré temprano para recuperar también. O sea, para acostumbrarme a este nuevo horario que tengo. Hoy me he levantado a las 10:30 y me siento bien viviendo a esta hora. Porque, chico, vivir por la noche, que sí, que mola ponerte tu serie ahí, estar tranquilito, no sé qué, yo qué sé. Por la noche se está muy tranquilo, pero no es vida, amigos. No es vida, es malo para la salud. Entonces estoy intentando acostumbrarme a este nuevo horario. Me he levantado a las 10:30, he dormido regulín, pero bueno, estoy muy cansado. Pero bueno, supongo que poco a poco me acostumbraré más, ¿sabes? ¡Ay! ¡Guau, chicos! Uf. ¿Habéis visto los de Modern Warfare 2, no? Que van a sacar el Modern Warfare 2, yo no sé si remasterizado, pero será parecido al Modern Warfare 2. ¿Va a ser remasterizado? ¡Uf! La viciada que nos vamos a pegar al Call of Duty, chicos. Las viciadas que nos vamos a pegar al Call of Duty, tío. O sea... Madre mía, tío. Hombre, que si lo voy a jugar, Franelo. Hombre, que si voy a jugar el Modern Warfare 2. Qué ganas, tío, de jugar al nuevo Call of Duty, tío. Sí, sí. Qué bueno, tío, que saquen un Call of Duty en condiciones ya, tío. Y lo que acabo de hacer sin mirar la pantalla. ¿Cómo aumentaste masa? Comiendo, durmiendo y haciendo pesas, bro. Sin más. Bueno, amigos, me voy a descansar, ¿vale? Muchas gracias por haberos pasado por aquí hoy conmigo. Ha sido un directo tranquilito, la verdad es que he estado bien, porque además estaba cansado y me ha venido bien, amigo. Me lo he pasado muy bien. Y nada, amigos, lo dicho, espero os haya encantado. Mando un abrazo gigantesco a todas. Tened claro que os amo con todo mi corazón. Mención especial ahí a Luisito y Jaconipi, que se lo han sacado con la suscripción. Bueno, a todo el mundo que ha donado, de verdad. A todo el mundo, chicos, muchísimas gracias. Un abrazo, chicos, nos vemos mañana con más. Adiós. Adiós. Mario.